tienes junto a ti. Cierras tus ojos y respiras, lo puedes sentir. Un enorme paraíso que va contigo a reír. Ecuador está aquí. Bienvenido Rafael Correa a este lugar hermoso.
Eso ya no tengo remedio. Buenos días, hermanos ecuatorianos, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por permitirnos llegar a ustedes cada sábado con esta rendición de cuentas, con este informe de actividades del presidente de la República a sus mandantes, al pueblo ecuatoriano. Este enlace ciudadano es el número 433 y coincide con un nuevo gabinete itinerante que hoy vuelve a la Amazonía, tierra pródiga, muy productiva, llena de atractivos naturales y que en este gobierno de la Revolución Ciudadana ha logrado un gran impulso para beneficio de sus habitantes. Estamos en el Valle del Misahuallín, específicamente en el Cantón Archidona, provincia de Napo, y desde aquí nuestro infaltable saludo a la distancia a los miles de compatriotas en todo el mundo. Archidona es una de esas zonas innumerables encantos. Aquí se respira naturaleza, son reconocidos sus paisajes, sus cascadas, cavernas y ríos en donde se practican deportes de aventura. Esta es la tierra de Jumanti, el cacique quien a costa de su vida defendió su terruño. Esta es una gran zona que es considerada de gran importancia, donde funcionó la capital de la gobernación de Oriente y era la puerta de entrada a la Amazonía. Conozcamos parte de Archidona y su gente en el siguiente reportaje. Cobijada por el río Misahuallín nace Archidona, cantón de la provincia del Napo. Esta población tiene alrededor de 25.000 habitantes. A 15 minutos de la ciudad encontramos las cuevas de Jumandi. En una hora de recorrido se pueden apreciar cascadas, lagunas, arañas ciegas y murciélagos. La formación de estalagmitas y estalactitas son el principal atractivo de este singular lugar. Una experiencia única, enfatiza Oscar Daza. Es bueno conocer mi país, el Ecuador. Primero creo que hay que conocerlo y de ahí salir a otros lados, creo yo. Muy cerca descubrimos el Arca, un albergue de vida silvestre que acoge a loros, guacamayos, tigrillos, tortugas y monos. Brenda y Johnny, una pareja de leones rescatados, atraen la atención de grandes y chicos. En cuanto a gastronomía, Archidona ofrece el tradicional maito, cuyo ingrediente principal es la tilapia, envuelta en hojas de bijao acompañada de yuca.
Pero si usted tiene gustos de exóticos, puede disfrutar de un sabroso chontacuro, un grueso gusano que nace en los árboles de la chonta. El crecimiento de Archidona va de la mano de obras que contribuyen a su desarrollo. Carreteras de primer orden, unidad de policía comunitaria, proyectos de alcantarillado y el pueblo del cacao y el chocolate van dignificando la vida de sus habitantes, señala Efraín Alvarado, presidente de la comunidad Santa Rita. Nunca hemos pensado de que esta infraestructura que estamos plasmando va a llegar a nuestras manos, pero en realidad, con el apoyo del gobierno, ya nos ha llegado aquí y estamos viviendo felices. Con esta obra vamos a mejorar un poquito más en cada una de las familias. Así Archidona se levanta en medio de su cultura, gente laboriosa y hermosos paisajes que le invitan desde el primer instante a disfrutarla. ¡Qué maravilla de paisaje! Esa es nuestra Amazonía. Ese es nada, pues, Archidona. ¡Que viva Archidona, compañeros! ¡Qué alegría de estar aquí! Cuidé que no me pongan collares, porque el último enlace en Archidona me dieron un collar erótico. No me di cuenta. ¿Se acuerdan del collar erótico? Bueno, de aquí Archidona, tierra de la chonta, corazón de la Amazonía ecuatoriana, orgullo nacional y mundial, un inmenso abrazo a todas y todos las ecuatorianas y ecuatorianos dentro y fuera de la patria. Como siempre, un cariño muy especial, un saludo de lo profundo del corazón a nuestros hermanos migrantes. Y ya sé, Mashi, ¿por qué no me alcanza el tiempo? Llegué 3 para las 10 y cuando acabé de saludar ya eran 10 y 12, 15 minutos en saludos. Así es el cariño de la gente, pues voy a tener que entrar por detrás nada más, porque si no se nos va todo el tiempo. Pero es que si no se nos va todo el tiempo y acabamos como a las 2 de la tarde. Al Mashi no lo quiere en la casa, pero a mí sí, pues. Bueno, y un abrazo también. Hay mucho arte en nuestro país. Es increíble la calidad de música. Ya vamos a hablar de la noche cultural, que en verdad debería llamarse noche de farra, noche loca. Pero qué orquesta que tiene Napo, ¿no? Una orquesta quicho espectacular. Son Bijao, que eso también se pasa, un sonido impresionante. Y ahora nos ha recibido el grupo Héctor Bands. Así que muchísimas gracias, compañeros, y hay que practicar la letra de Mi Lindo Ecuador, eso sí. Bueno, empezamos dándole la bienvenida a todas y a todos. Aquí veo queridos compañeros, amigos, alcaldes de diferentes zonas, de diferentes cantones de la Amazonía, del país, Baños, Coca, Santa Clara, uy, Morona. Muchísimas gracias a todas y a todos. Veo estudiantes de Iquian, con qué orgullo muestran el emblema de Iquian, fabulosos chicos. Veo trabajadores por la salud, veo hermanos de las diferentes nacionalidades. Aquí también veo al alcalde de Sucuba, que me está haciendo mala seña porque me olvidé de él. En diferentes nacionalidades, he visto mujeres guau, he visto dirigentes guau como Moy, he visto a Shuar, quichua de la Amazonía. Bienvenidas todos y bienvenidas todas, bienvenidos todos, sobre todo nuestros hermanos de los pueblos ancestrales, compañeros. Este es el gobierno de los pueblos ancestrales. Donde más estamos reduciendo pobreza es en los pueblos indígenas y en el pueblo afro. Y qué bueno, porque siempre han sido los más excluidos. Y eso es lo que tiene que discutir el país. Que después de centenas de años, cuando ellos eran los dueños de todas estas tierras antes que llegaran los europeos, los españoles, ¿cómo es posible que siga la incidencia de pobreza en los pueblos indígenas sea tan alta? Eso solo se explica, no como dice la burguesía, porque ellos son inteligentes, ellos sí trabajan y los pobres son tontos y no trabajan. No, eso se explica por exclusión, compañeros, por falta de oportunidades. Y eso tenemos que acabarlo. Y eso lo vamos a acabar con nuestra revolución ciudadana. Vamos a vencer, vamos a vencer. Nuestra mayor esperanza son las decenas, quizás centenas, de chicos indígenas, afros, que están ahora estudiando gracias a la beca de la revolución en las mejores universidades del mundo. Pero también aquí tenemos muchos chicos de la Amazonía estudiando ya en universidades a nivel mundial que tiene la patria, como Iquian, la Universidad Regional Amazónica. Esa será una patria, mi compañero. Tienen profesores de nivel mundial, todos con PhD, tiempo completo. ¿Cuántas nacionalidades, no?
si alguien me informa, alguien está Andrés Arauz por aquí, 15, 16 nacionalidades seleccionados alrededor del mundo. Esa es la nueva Universidad del Ecuador, con calidad mundial. Chicos de Ikean, ustedes son el presente y el futuro de la patria. Ustedes son la esperanza a estudiar con mucho ahínco, con mucho esfuerzo, con mucha entrega. Son privilegiados. Estudian ciencia de la vida en el laboratorio natural más grande del planeta, en la reserva de Colonso. ¿Cuántas hectáreas son? 90.000 hectáreas, me parece, ¿verdad? Ninguna universidad del mundo debe tener algo así. Hay gente que viaja medio planeta, gente de Estados Unidos que cada año viene, viaja 3.000 kilómetros a recoger muestras ahí en la reserva de Colonso, en nuestra selva amazónica. Ustedes tienen que caminar 300 metros. Es una inmensa ventaja, ventaja única de Ikean. Por eso pronto, ya lo conoce el mundo, pero pronto será una de las universidades más importantes en esta área, ciencia de la vida, del planeta entero, porque se halla en medio del mayor y mejor laboratorio natural del mundo, nuestra Amazonía, compañeros. Todo lo que tú has soñado y lo tienes junto a ti. Bueno, ya 10 y 20, corre el tiempo. Vamos a empezar lo más rápidamente con nuestro informe de labores. Sábado 11 de julio. Estoy sin garganta, Mashi, de todo lo que he hablado, de todos los discursos. Ayer cantar también en la noche cultural. Y eso que aquí no es clima frío, ¿no? Cuando hay clima frío se me va más rápidamente la voz, así que disculparán. Por eso no podía ni cantar. Alguien dirá, ¿y cuándo usted ha podido cantar, presidente? Bueno, canté peor que de costumbre. Dicho sea de paso, hay una fuerte temporada de lluvias en Amazonía y sobre todo en el Napo. Hoy día no pudimos salir a andar en bicicleta porque cayó un diluvio. La carretera Quito-Tena, por atención que le hemos dado, 45 días seguidos de lluvia, se ha desbancado en 7 sectores. Estamos trabajando día y noche y me acaban de informar. Hace poco hubo un derrumbe en la parroquia Oyacachi. Toda nuestra soledad, nuestro cariño a los compañeros de Ayacachi. Bienvenidos, compañeros, todo el apoyo del gobierno nacional. Y ahorita me acaban de informar que se ha desbordado el río Ansu, y está el Ansu, cuando se une con el Hatunyaku, forman el Napo, ¿no? Eso es una maravilla, y se hace rafting. Ya les voy a contar cuándo hice rafting, hace poquito. Es precioso. Bueno, se ha desbordado el río Ansu, también está a punto de desbordarse el río Napo, ha crecido muchísimo el sector de Puerto Napo, y ya hay familias damnificadas. Ya nuestros servicios de seguridad, de atención a riesgos, nuestros servicios de apoyo a la ciudadanía están trabajando, ¿no? Pero la temporada invernal ha sido más que invernal, porque aquí dicen, en la Amazonía dicen que solo hay dos temporadas, la lluviosa y la diluviana. La temporada diluviana ha sido bastante dura, ha causado estragos, pero estamos atendiendo en la medida de lo posible. Nuestra solidaridad con las comunidades que están siendo afectadas en este momento, en este preciso momento, por el desbordamiento del río Ansu, uno de los afluentes principales del río Napo. Enlace Ciudadano número 432, sábado 11 de julio, lo dimos desde la playa El Malecón de Puerto López, donde había realizado una visita sorpresa al malecón, y la sorpresa fue tal que me esperaban 30 cámaras de televisión, 50 funcionarios, todo el mundo sabía que iba a ir. Pero avance ese malecón, tenía que avanzar más rápido, va a estar para diciembre de este año, porque Puerto López se ha convertido en un punto turístico, de atractivo turístico a nivel mundial. La gente viene de diferentes partes del mundo a observar. Han privilegiado medio mundo, desde el Polo Sur a el Ecuador, aguas cálidas, para aparearse, para hacer el amor. Ecuador es el país del amor, compañeros. Cuidado, algunos sabidos me malinterpretan. Bueno, ahí ustedes vieron el muelle que hemos construido, eso se ha desentado mucho, pero falta mucho todavía por hacer. El Puerto López es lo que llamamos nosotros PITI, Programa de Intervención. Trata de transformar, por ejemplo, otros poblados, sobre todo en la ruta de los Espóndilos. Ahí ustedes ven el muelle de embarque construido por el gobierno nacional. Antes tenían los turistas que meterse al agua y treparse en los botes, y muchas veces los pescadores estaban viscerando pescado ahí en la playa, entonces era un desastre. De hecho, también estamos acabando los estudios para el puerto pesquero de Puerto López, acabando el malecón,
ya prácticamente está completo el proyecto de agua potable y seguimos avanzando para esa intervención integral en Puerto López. ¿Por qué Puerto López? Bueno, ¿por qué no Puerto López? Pero además era un centro turístico de nivel mundial y tiene que ser el espejo del Ecuador hacia el mundo y referencia para que las demás poblaciones, Salango, Puerto Cayo, etcétera, la ruta del Espóndulus, con ayuda del BE, de créditos, etcétera, sepan, o sea, tengan una referencia, un modelo a seguir y sepan las intervenciones que hay que hacer en las respectivas ciudades y poblados del perfil costanero ecuatoriano, sobre todo aquellas que se encuentran en la ruta del Espóndilo. Luego de eso, pues, nos trasladamos hacia Manta, regresamos a Quito. Domingo 12 de julio, les voy a decir que me tomé un par de días, lunes y martes, de vacaciones, porque mi hija, que estudia en Francia, nos está visitando y trajo unos amigos, y lo llevé a conocer parte de nuestro maravilloso Ecuador. ¿Y adivinen qué parte? Por supuesto, Napo, nuestra Amazonía. Fuimos a Quisito nomás, a Puerto Aguano. ¡Qué maravilla! Un abrazo a los compañeros de Puerto Aguano. Claro que cuando se enteraron que estaba ahí en una hostería, me sacaron a trabajar, ¿no? Y mira aquí el centro de salud, y mira el CIBB, y mira el programa de vivienda. Pero bueno, para eso estamos, compañeros. Con mucho gusto atendiendo sus inquietudes. Ahí está nuestro alcalde de Santa Clara, pero como Almacia, enfóquenlo de a poquito, si no mata de susto a todo el mundo, pues mal. Ok, bueno, como que se va de diluida la imagen, se va concretando, ¿no? Poquito a poquito. Un abrazo también a nuestra querida Santa Clara, provincia de Pastaza, a todos los cantones de Napo, los cantones en la parte alta, Quijos, Chaco, luego está Arosemena Atol, Archidona, La Gran Tena, la tierra de la canela. Un abrazo a todas y a todos, compañeros. Bueno, como siempre, por eso a la familia no le gusta pasear conmigo, porque yo paso trabajando. Entonces, cuando veníamos por tierra, me di cuenta pues de los problemas del carretero, me bajé a ver, etcétera. Pero es cierto, los mismos trabajadores que estaban trabajando arduamente día domingo me decían: presidente, llevamos 45 días de lluvia. O sea, en cualquier parte del mundo esto va a causar estragos, efectos, y además es difícil reparar, porque mientras llueve no se puede trabajar. Entonces estamos haciendo lo posible para mejorar la carretera Quito-Tena, que ha sido seriamente afectada por la etapa diluviana, por la estación diluviana. Gracias a Dios, Napo ya cuenta con ese extraordinario aeropuerto Jumandi, con servicio permanente de TAME y pasajes no tan caros. Lo logramos bajar un poquito, así que en caso de emergencia hay esa alternativa, el aeropuerto. Bueno, llegamos a Puerto Aguano, la pasamos precioso, qué decirle, ¿no? Paseos por la selva, navegación en balsa en el río Napo, realmente una maravilla. También observación de carencia de servicios, por ejemplo, se hizo tremenda vía para el aeropuerto Jumandi, que acaba en ningún sitio, acaba en el río Napo y luego hay que cruzar hasta Puerto Aguano. Justo en el gabinete de ayer presentamos la idea de estudiar un puente colgante para ese sector, para que se pueda cruzar con absoluta seguridad. Además de que tenemos del otro lado una escuela del Milenio, a la cual pueden acudir muchos más chicos, pero no lo hacen porque es peligroso el río. Ya estamos trabajando en todo eso. La buena noticia, ¿no? El CIBB que me llevaron a ver en Puerto Aguano, espectacular, es lo mejor del poblado. El centro de salud de los antiguos, pero tenía 10, 12 profesionales de salud, todos los equipos, laboratorio, impecable, todo muy bien atendido. Así que felicitaciones a nuestros queridos doctores, enfermeras de los centros de salud que hacen un trabajo extremadamente sacrificado. Dios les pague. Pero también vimos un programa de vivienda donde el contratista incumplió y ha estado botado algún tiempo. Les pido mil disculpas. Ya ayer en el gabinete se dieron las órdenes respectivas, pronto se empezará a trabajar y se completará ese programa de vivienda con los espacios verdes, parques que servirán incluso para todo Puerto Aguano. Dicho sea de paso, antes de ir a Puerto Aguano también pasamos por Misahuallí. Yo quería ver los monos, pero la verdad es que todo el mundo me vio a mí, cara de mono también, pues seguramente. Bueno, porque no me dejaron. Mis hijos pudieron ir a ver los monos, pero a mí no pude pasar del parque central, donde me brindaron la chicha de Chonta, y todo el mundo foto, etcétera. Bueno, un gran abrazo a Misahuallí, otra de las joyas de nuestra Amazonía. ¿Sí conocen Misahuallí? Pues, ¿no? De ahí se partía hacia el Coca, ¿no? Las canoas hacia el Coca. Yo hice varias veces ese viaje, eran 8, 10 horas, hermosísimo. Y los monos, que están muy familiarizados con la gente, no le tienen miedo a la gente, y hasta hay que tener cuidado,
porque de repente están tomando una foto y ¡pam! Vuela la cámara porque se la cogió uno de los monos y la empiezan a partir para ver si es comida, etcétera, ¿no? Pero es extremadamente divertido visitar Misahuallí, Puerto Misahuallí también. Bueno, qué decirle, la pasamos precioso. El día martes nos fuimos a hacer rafting, se sube más allá de Serena, la gente del rafting, esa gente que vive feliz, que cuando hacen lo que aman, y ese es el secreto de la felicidad, ¿no? Vivir de lo que se hace con todo el alma, como canta Alberto Cortés. Entonces, estos chicos, pues, hacer esas operaciones turísticas de rafting, etcétera, se divierten como los turistas, es gente extraordinaria. Gino San Miguel, todos los compañeros de esto se llamaban Torrent Duck, patos torrente, una clase de patos que habita en Amazonía. Y divertidísimo, ¿no? Son 25 kilómetros agua abajo, se empieza por el Hatun Yaku, que viene de los Yanganates, se une el Ansu más arriba y luego forman el Napo y se llega a Puerto Napo. Pero para mí es el paseo más bello de todos, ¿eh? De todos. Yo he viajado muchísimo, pero de todos el paseo más bello, la aventura más bella es el rafting aquí en Amazonía. Muchas gracias a los compañeros operadores turísticos. Ahí visitamos Separa en la comunidad de Shandia. Un abrazo a los compañeros de Shandia. Le dije que lo iba a saludar. También una compañera me dijo, yo soy de la comunidad aquí nomás, me saluda. Y me olvidé el nombre de la comunidad. Así que mil disculpas. Y luego se llega a Puerto Napo, donde la Junta Parroquial está realizando un gran trabajo. Se han puesto baterías sanitarias, duchas calientes. Entonces el turista que llega empapado, ¿no? Porque uno se cae al río, etcétera, en el rafting, se pega una buena ducha caliente, se cambia. Entonces están mejorando muchísimo los servicios. Felicitaciones al Consejo Provincial que financió esa obra y también todo nuestro apoyo para seguir mejorando la infraestructura turística. Por ejemplo, Shandia es un importante balneario local de río, de agua dulce, donde mucha gente va en carnaval, pero no hay vestidores, no hay baños, etcétera. Ya estamos haciendo los estudios para poner esa infraestructura turística también en nuestra querida Shandia, comunidad Shandia. Bueno, eso estuvimos haciendo lunes y martes, tomándonos un par de días libres. Regresamos a Quito, nuevamente pues viendo el estado del carretero, se trabaja arduamente, pero la temporada de lluvias ha sido durísima. Miércoles 15 de julio retomamos las actividades normales. A las 10 tuvimos reunión sobre temas económicos. Y aquí les voy a presentar algunos temas de coyuntura y algunos temas de concepto. Porque cómo me manipulan los conceptos. En eso ha tenido mucho éxito la oposición. No son tontos. O sea, algunos sí. Pero ya se han reforzado con expertos extranjeros y saben posicionar mentiras. Por ejemplo, Ecuador, país de altos impuestos. Ecuador no es un país de altos impuestos. Se lo voy a demostrar. El IVA aquí es 12%, en Colombia es 16%, en Perú 18%, o viceversa. No recuerdo. Entonces, es falso. Los productos de la canasta básica, la inmensa mayoría no pagan IVA. Las medicinas no pagan IVA. Los alimentos no pagan IVA. Pero le hacen creer a los pobres que es un país de altos impuestos. Ustedes con las deducciones por salud, por vestimenta, por educación, pueden ganar 24 mil, 22 mil dólares, si alguien del SRI me precisa la información, pero más de 20 mil dólares anuales, es decir, casi 2 mil mensuales, aquí está nuestra directora de SRI, y no pagan impuestos. Es decir, la clase pobre, la clase media-baja, no paga impuestos, impuesto a la renta. Pero nos dicen que es un país de altos impuestos y algunos pobres compran ese discurso. ¿Qué beneficia a quién? A los ricachones, pues que sí tienen que pagar impuestos. ¿Y saben qué? Bien hechito, pues que paguen impuestos. Si así es en todas partes del mundo. Eso se llama justicia social, compañeros. ¿Cómo será la patria que construimos con este sacrificio que está esperando? Jimena, si nos dice de cuánto se empieza a pagar impuestos con deducciones, con Presidente, fracción básica. Tenemos 10.800 dólares de fracción básica y 14.400 de lo que es los gastos personales, salud, vivienda, educación. Esos gastos personales lo pueden deducir todas las personas naturales con sus facturas, es decir, tendrían que ganar más de 25 mil dólares al año para empezar a pagar un dólar de impuesto a la renta. Más de 2 mil dólares mensual. Así es. Claro, si es un soltero y no tiene gastos grandes en educación, salud, sí va a pagar de un monto más bajo. Pero precisamente por eso se diseñó el sistema, porque antes, sin deducciones, el soltero que ganaba, ¿cuánto es la fracción básica? 10.800. 10.800, pagaba el mismo impuesto que el padre de familia con 6 hijos y la suegra enferma a cargo de él. Y eso no era justo. Entonces, el padre de familia con 6 hijos y la suegra enferma
va a poder deducir gastos en salud, educación, arriendo, vestimenta, y podrá ganar hasta $25,000 casi y pagar cero impuestos. Eso va a ser más difícil para el soltero y tendrá que pagar desde un monto más bajo. Pero precisamente eso es lo que se busca, justicia social, compañera. Entonces, y tenemos el IVA más bajo de la región, presidente. Ya le voy a demostrar esto, porque vamos a hacer una campaña para desmontar estos mitos. La oposición, la prensa corrupta ha sido muy exitoso en esto y nos engañan, compañero. La prensa corrupta es capaz de transformar a un Víctor Jara en torturador y a un Pinochet en filántropo humanista, ¿no? Al revesar todo. Entonces, a no dejarse engañar. Vamos a ver cifras. Esto lo vimos en esta reunión sobre temas económicos. Y he ordenado hacer una campaña como publicidad, como Coca-Cola, Burger King, etcétera, sobre esto, sobre temas económicos, porque la gente debe informarse y formarse sobre estos temas para no ser engañados por los mismos de siempre, para que no nos utilicen en base a los intereses de unos pocos, los más poderosos, los más ricos de este país. Veamos, presión tributaria. ¿Qué significa presión tributaria? Es lo que se recauda con respecto a la producción, es decir, lo que ingresa por tributos con respecto a todo el Producto Interno Bruto. ¿Cuál es esa presión tributaria para Ecuador? 14.4%. El promedio de América Latina es 15%. Todavía estamos por debajo del promedio de América Latina. Países como Brasil tienen 21.4% de presión tributaria, Cuba 20.5%, Argentina 19.2%, Uruguay 19.2%, Chile, que nos dicen que ejemplo el neoliberalismo, tiene 18% de presión tributaria. Ecuador tiene 14.4% y América Latina en promedio tiene 15%. Es mentira que en Ecuador se cobran demasiados impuestos. Todavía nos falta mucho por hacer. Nos están engañando. Sigamos. Y si comparamos, ¿no?, el IVA, si comparamos con países desarrollados, los países europeos, la presión tributaria debe estar cerca del 30%. O sea, no llegamos ni a la mitad de la presión tributaria de los países más desarrollados del planeta. Y acá, los ricos, la prensa corrupta, le viene a decir a los pobres, hay demasiados impuestos para que se pongan al gobierno. ¿Cuánto gana el pobre? Absolutamente nada, porque el pobre no paga impuestos. Ganan los ricos, que no quieren pagarlo. Pero ¿saben qué? Con la Revolución Ciudadana van a tener que pagar impuestos los más ricos, compañeros. Un saludo a nuestro querido alcalde del Cantón Tena, capital de la provincia de Napo, Cleberrón. Es el cumpleaños de su esposa, viva la santa, vino su señora. Bueno, le da un gran abrazo, ¿no? La saluda mucho. Qué gran bailarina que es, ¿no? Qué bárbara, cómo nos sacó el aire a toditos. Nos acaba de bailar la canciller, presidente, vicepresidente, y todos extenuados, y la señora seguía. Bueno, IVA, ¿qué nos dicen los caretucos? Demasiado impuesto, demasiado IVA. Bueno, resulta que solo tienen menor IVA que Ecuador, Paraguay, y aquí tengo que hacer una precisión porque la otra vez dije que solo era Paraguay. Nos faltaba un poquito de información. También Panamá. Panamá tiene 7% de IVA, Paraguay 10% y de ahí tiene Ecuador 12%, de los tres países con IVA más bajos. El promedio de América Latina es casi 15%. Y países como Uruguay, que es el país tal vez más desarrollado, a Chile se lo considera el país más desarrollado, pero considerando solo ingreso per cápita, lo que producen por persona. Pero considerando como sociedad, servicios, equidad, con todo respeto, Uruguay está muy lejos. Entonces, Uruguay es la sociedad más equitativa, con mejores servicios, etcétera, de toda América Latina. Ese Uruguay tiene 22% de IVA. Argentina, 21%. Chile, que añoran ciertos grupos, cierta burguesía del Ecuador, ciertas cámaras empresariales, el modelo chileno. Ya les acepto el desafío. Implementemos el modelo chileno, que tiene 18% pues, de IVA. ¿Se dan cuenta? Y Ecuador, Colombia, 16%. Perú, 18%. Ecuador, 12%. Nos mienten que Ecuador es un país de altos impuestos. Vayan a Europa, creo que tengo el dato para Europa. Tienen IVA hasta de 25, 26%. Y además, además, la inmensa mayoría de bienes de la canasta básica, 90% y más, no pagan IVA. Legumbres, arroz, no pagan IVA. Alimentos, no pagan IVA. Medicina, no pagan IVA. Y les meten en la cabeza a los pobres que tenemos demasiado impuesto. Basta de dejarse engañar, compañeros, a informarse. Sigamos.
Otro mito, el gasto corriente del gobierno central, terrible, Correa cómo ha gastado, que hay que cerrar el Ministerio de la Felicidad, ni saben cómo se llaman las instituciones, porque es muestra del despilfarro de este gobierno. Vamos a ver cuál es el despilfarro del gobierno. Gasto corriente del gobierno central, estos son datos de la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, no son datos del Ecuador, del gobierno ecuatoriano, son datos de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas. Gasto corriente del gobierno central de América Latina y el Caribe como porcentaje del PIB, porque hay que tomar siempre porcentajes. O sea, si yo digo, uno de ustedes está gastando $100 mensuales, es demasiado, poco, depende cuánto ganen. Si ganan solo $50, es demasiado. Si ganan $1,000, al final es muy poco, si se dan cuenta. Hay que tomar en porcentaje. Si ganan $50 y gastan $100, quiere decir que están gastando 200% de su ingreso. ¿Estamos claros? Si ganan $1,000 y solo gastan 100, solo están gastando 10% de su ingreso. Por eso hay que verlo en términos relativos con respecto al tamaño de la economía. Entonces, el promedio de América Latina de gasto corriente, ¿cuál es el gasto corriente? Sueldos, salarios, gastos administrativos, útiles escolares para los chicos de las escuelas. Y no es malo. Contablemente, por eso hay que cambiar el clip. Una cosa es ser contador, otra cosa es ser economista. Contablemente, sueldos, salarios, gastos administrativos son gastos corrientes. Medicinas, insumos médicos, son gastos corrientes. No es una inversión, algo que queda, que genera servicios en el tiempo. Pero conceptualmente, en términos económicos, puede ser la mejor inversión. O pagarle bien a los maestros para que enseñen con calidad y calidez no es una buena inversión. Pero contablemente gasto corriente. O contratar más médicos, pagarles más decentemente para que atiendan de mejor manera a la gente, no es la mejor de las inversiones. Pero contablemente, contratar más médicos es gasto corriente. O sea, se ha satanizado, los neoliberales satanizan el gasto corriente. Hasta eso está equivocado. Pero suponiendo que el gasto corriente no sea bueno. Gasto corriente, por si acaso, son los salarios de nuestros policías, son los salarios de nuestras Fuerzas Armadas. Entonces, para disminuir el gasto corriente tengamos menos policías. Absurdo. Es la gasolina para los patrulleros. Pero satanizan el gasto corriente. Pero incluso asumiendo que el gasto corriente es malo, como dicen los neoliberales, para ellos todo gasto público es malo, salvo el gasto público para sus salvatajes bancarios. Prohibido olvidar, compañero. El promedio en América Latina, de acuerdo a la CEPAL, de gasto corriente es 17.8%, casi 18%. ¿Cuánto tiene nuestro querido Ecuador? Menos del 15%. Nos siguen engañando, compañero. Es falso que Ecuador tiene despilfarro, altísimo gasto corriente y todas las tonterías que en base a la repetición nos quieren imponer. Creen que en la repetición está la demostración. Ellos saben que no es así, pero son estrategias políticas de comunicación. Se llama framing en inglés, marco. Cogen un marco, démosle a cada rato diciendo que hay excesivo gasto corriente y despilfarro. Y ya la gente ni se acuerda cómo empezó el cuento, pero ya está integrado que tenemos alto gasto corriente y despilfarro. Es como la llovizna, uno ni se da cuenta, ¿no? Pero si sigue caminando bajo la llovizna, queda empapado y sin darse cuenta. Está acá sin darnos cuenta, todos los días, con sus pseudos analistas, con sus medios corruptos, con sus los opositores que le dan pantalla, todos los días, excesivo gasto corriente, despilfarro. Al final, ni nos dimos cuenta, pero estamos repitiendo lo mismo. No se me dejen engañar. Un saludo también a nuestra joven y guapa vicealcaldesa de Ambato, dicho sea de paso. Porque confiamos mucho en la juventud. Bueno, nuestro querido Ecuador tiene menos del 15%. El promedio de América Latina es casi 18%. Chile, ejemplo de neoliberalismo, de Estado mínimo, de acuerdo a algunos que no entienden nada, tiene 18.5% de gasto corriente. Argentina, 22.2%. Brasil, 26.6%. Perú, un modelo muy neoliberal, casi lo mismo que Ecuador, 14.3%. Es mentira el excesivo gasto corriente, que gasto corriente, les insisto, no es malo. Eso es para los que no entienden la economía. La mejor inversión es pagarle bien a los maestros. La mejor inversión es educación. Pero esos salarios son gasto corriente. Pero económicamente la mejor inversión. Entonces no es malo. Pero incluso asumiendo que sea malo,
tenemos un gasto corriente menor y mucho menor que el promedio de América Latina. Cualquiera puede revisar estas cifras, son cifras internacionales. Sigamos. Y donde sí somos los primeros en América Latina es en inversión, lo que técnicamente se llama gasto de capital. Insisto, el gasto corriente no es malo, pero además el gasto público no es gasto corriente, es gasto en inversión, lo cual es extremadamente bueno. Son las carreteras, las hidroeléctricas, los hospitales, las UPCs, las escuelas del milenio, los centros de salud y todos los servicios con los que estamos sembrando cada rincón de la patria, compañero. Quiero que esta patria sea un canto a la vida, de justicia y equidad. Pues Ecuador no es que tiene alto gasto público, tiene alta inversión pública. Aquí también, aunque no crean, en términos económicos, todo está hecho desde el capitalismo. Entonces hay mañoserías incluso en las definiciones económicas. Yo ya les he dado ejemplos. Población económicamente inactiva. La madre de familia que trabaja 8 horas en el hogar, pero como no trabaja para el mercado, le llaman inactiva. ¿Se imagina? O sea, un ama de casa es inactiva de acuerdo a las categorías capitalistas mercantilistas. Todo tiene sesgo para llevarnos hacia el mercado. Nuevamente, el gasto público se tergiversa en algunos conceptos. ¿Para qué? Para que no haya gobierno, gasto público, minimizar el Estado y todo lo haga el sector privado y el mercado. Entonces esto es mañosería. ¿A qué me refiero? Esto no es gasto. O sea, en una empresa privada, en contabilidad privada, la utilidad viene de la diferencia básicamente entre ingresos operacionales menos gastos operacionales. ¿Sí estamos claros? Lo que se llama el estado operacional o de pérdidas y ganancias. Si luego de ese balance tenemos utilidad de 100 y la empresa decide invertir 30 en una nueva máquina, no es que le llaman gasto, le llaman inversión. Y no es que la empresa ganó 70, no, ganó 100, pero de esos 100 invirtió 30. En el caso de contabilidad pública, a eso lo consideran también gasto. Y consideran que la empresa, el Estado solo ganó 70. Les pongo un ejemplo más claro. Supónganse que una empresa, en general, ingresos operacionales 500, egresos operacionales, costos, etcétera, 400. Tiene 100 de utilidad. Eso es la utilidad del ejercicio. Pero quiere hacer una nueva planta. Utilice esos 100 en inversión, pero además la planta costaba 150, le tuvo que prestar 50 al banco. Gastó 150 para una nueva planta. A nadie en el sector privado se le va a ocurrir que la empresa tuvo pérdidas de 50. Tal vez tuvo flujo negativo de caja por la gran inversión, pero no se le va a ocurrir, ¿ya?, que tuvo pérdida de 50. ¿Sí me explico? Ganó 100, pero como el proyecto costaba 150, tuvo que endeudarse, pero a nadie se le va a ocurrir que perdió 50. Bueno, en la contabilidad pública le llaman pérdida eso. O sea, el Estado recibe a nivel operacional más de lo que gasta a nivel operacional. ¿Qué es lo que genera un déficit público? Que estamos invirtiendo muchísimo. Pero en el sector público eso se llama déficit, como que si perdimos, cuando es por la inversión. En el sector privado no lo llaman así. ¿Sí estamos claros? En todas estas categorías hay incidencia ideológica, aunque no lo crean, en todos estos conceptos que manejamos. Entonces, en el sector público, ahí se le llama la inversión gasto, gasto de capital. Y sumado al gasto corriente, tuvo déficit el Estado, tuvo pérdida. Cuando no ha tenido pérdida, tuvo utilidades, tuvo ahorro, pero como está invirtiendo mucho, tuvo que endeudarse para financiar otros proyectos. En el sector privado, a nadie se le va a ocurrir que eso es pérdida, que eso es déficit. En el sector público sí le llaman así. Son las trampas para tratar de satanizar todo lo público. Pero donde sí somos campeones a nivel de América Latina, compañeros, es en lo que se llama técnicamente gasto de capital, pero es inversión. Y la inversión es muy buena porque genera bienes y servicios, genera mucho más bienestar. Por ejemplo, inversión son las carreteras. Es decir, para bajar gasto público no hagamos carreteras. Absurdo, no hagamos hidroeléctricas, absurdo, compañero. Y tenemos un alto gasto de capital porque no solo hemos tenido que hacer lo que nos correspondía, sino lo que no hicieron gobiernos del pasado durante décadas. Prohibido olvidar. Entonces, les insisto,
No es que tenemos alto gasto público, tenemos alta inversión pública y eso es extremadamente bueno porque va a cambiar al país del futuro, compañeros. Por fin, vamos a ver. Ya estamos cambiando, ya el Ecuador cambió. Pero con las hidroeléctricas vamos a ser mucho más eficientes de energía. Con los multipropósitos, nuestros campesinos van a ser mucho más productivos. Lo mejor está por venir. Como dijo el Papa Francisco en Guayaquil, el mejor vino está por venir, compañeros. Que nos roben todo, menos la esperanza. Por todos los que jugaron con frío y barro con hambre. ¿Sí se entendió la explicación, Ponce, o no? No. Sí se entendió, mamá. Que la otra vez expliqué la falacia de la composición y Mera me dijo que no había entendido nada. ¿Sí me entendieron la falacia de la composición que expliqué el sábado anterior? Que lo que es bueno para las partes no es bueno para el todo. Y ese es un error garrafal. Los críticos a la ley de plusvalía dicen, la gente que ponía su ahorro en terrenitos y esperaban que gane valor ese terrenito, ya no lo va a hacer. Eso no es bueno socialmente. Este es el gasto total público del gobierno central, porque cuidado, Estado son también los municipios, el IES, las universidades públicas, las empresas públicas, que estamos hablando gobierno central, básicamente ministerios, secretarías de Estado, etc. Bueno, el gasto total de nuestro gobierno es 25.2%, el promedio de América Latina es 32%, una nueva mentira. Excesivo gasto público, y eso que este gasto público nos ha subido por transparentes, porque antes había una serie de fonditos especiales y gastos que no se contabilizaban a nivel de gobierno central, como por ejemplo, gasto en importación de combustibles. Eso estaba en otro lado. Pese a eso, por favor, los que me siguen por radio, atención, aunque hicimos una encuesta, 70% de las personas que siguen el enlace lo siguen por televisión, solo 30% por radio. Me sorprendió, ¿eh? Yo creía que la mayoría no seguía por radio. Pero sobre todo los que nos siguen por radio y no pueden ver estos gráficos. Mucha atención. Otra gran mentira. Excesivo gasto público corre estatizando la economía. El gasto del gobierno central es 25% del PIB. El promedio de América Latina es 32%. Hay países como Uruguay que tienen 39, Costa Rica 38, Brasil me han puesto 62, pero tengo mis dudas en esa cifra, ¿no? Creo que es demasiado alto en el caso brasileño. Sigamos. Aunque esto es fuente CEPAL. Pero verifica, me era gasto total, ¿no? No solo gasto de capital. No soy yo el que me tengo que dar cuenta de esas cosas, ¿no? Bueno, y otro de los mitos. ¡Corre, está endeudando! Le debemos de todo a los chinos. El chiste, ¿no? El presidente va a hacer los pantalones. Bueno, si ¿sí se acuerdan del chiste, ¿no? Bueno, lo conté hace un par de semanas. Y está condenando a las futuras generaciones. Otra gran mentira. Somos de los 5 países menos endeudados de América Latina. Y prohibido olvidar, pues, juegan con nuestra mala memoria. Porque la gente de buen corazón, de buena fe, tiene memoria frágil. Pero permítame recordarle, pues, algunas cositas, por ejemplo. En la época del neoliberalismo, los grandes neoliberales, los que no creían en el Estado, hasta que tenía que rescatarlo esos estados de sus quiebras bancarias, etcétera. En la época neoliberal, 92, 93, nivel de deuda pública, el promedio en el gobierno de Sixto Urán Ballén, 65.4%. Con Bucarán, 60%. Con Alarcón, 53%. Con Maguad, ¿sí se acuerdan quién era el ministro de Economía de Maguad, no? El que sabemos. 81%. De ahí se empieza a tratar de controlar el problema de la deuda con Noboa 54, con Gutiérrez 40, con Palacio 29% y nosotros con la renegociación más exitosa de la historia de América Latina y una de las más exitosas del mundo. Grecia estudió mucho el caso ecuatoriano para su negociación con la Unión Europea. Tenemos gran simpatía, cercanía con Syriza y con el ministro primer ministro Alexis Tsipras de Grecia, que está en una gran lucha por defender a su pueblo, para que no masacren a su pueblo en el altar del capital financiero mundial y particularmente europeo. Bueno, en la época de Palacio fue 29%, hicimos una gran reducción de deuda en el 2009 porque renegociamos la deuda y bajó al 16%, pero obviamente ese era un mínimo histórico
por la renegociación de la deuda. Ha ido subiendo paulatinamente, pero el promedio durante la Revolución Ciudadana de deuda PIB ha sido 22.4%. Comparen con Maguad, 81.1%. Comparen con Durán Ballén, neoliberalismo puro, 65.4%. Comparen con todos los anteriores gobiernos y tenemos menos promedio de deuda. En el 2014 ya nos llega cerca del 30% del PIB, porque estamos invirtiendo muchísimo. Pero eso empezará a reducirse desde el año 2017, cuando ya entren a funcionar las hidroeléctricas, porque entre otras cosas nos ahorrarán cerca de 1.000 millones anuales en importación de combustible. Sin embargo, ese 30% de deuda para el 2014 es de los 5 más bajos de América Latina. Alemania tiene 70% de deuda PIB. Estados Unidos, España, tienen casi el 100% de deuda PIB. Otra de las grandes mentiras. Estamos endeudando al país y estamos condenando a las futuras generaciones. Lo que pasa es que esa deuda ya no es para salvataje bancario de banqueros pillos, sino es para hidroeléctricas, para carreteros, para bienestar del pueblo ecuatoriano, compañero. Es el pueblo de este gran sueño. Los que ponemos asfalto y concreto. Los que construimos el Ecuador nuevo. Somos la patria recuperada. Eres taxistas, los vende agua. Negros indígenas. Y si ustedes se fijan, deuda externa es apenas el 12.5%. Porque siempre es complicado de manejar la deuda externa. La deuda interna se puede renegociar, etc. Dicho sea de paso, gran parte de esa deuda interna es con el IES, de esa barbaridad que era, que le damos 1.100 millones anuales de subsidio que no necesitaba, no sabía qué hacer con esa plata, la mejor inversión era comprarnos bonos a nosotros mismos. Aumentaba el gasto público, 1.100 millones en subsidio innecesario, y aumentaba la deuda pública, los bonos que nos compraba. Entonces, como 8 puntos de la deuda interna, es decir, casi la mitad de la deuda interna, es deuda con el IES en función de nuestra propia plata. Se dan cuenta del absurdo que vivíamos. Y los que se quejan de excesivo gasto público, de deuda pública, no, tiene que seguirle dando esos 1.100 millones al IES. ¿Por qué? ¿Por qué dar un subsidio a quien no lo necesita? Un sistema mucho más justo es el que hicimos. Si no necesita, no le damos nada. Si necesita 20%, le damos 20%. Si necesita 40%, le damos 40%. Y si necesita 100%, le damos el 100%. Es decir, las pensiones jubilares están garantizadas por el Estado, compañeros. Un sistema mucho más lógico, mucho más coherente que la barbaridad de regalar anualmente el IES 1.100 millones que no necesitaba, aumentaba el gasto público, no sabía qué hacer con esa plata, nos compraba bonos del Estado y aumentaba también deuda pública. Y los que se quejan de esto son los primeros que están en la calle tirando piedras para que sigamos dando esos 1.100 millones anuales. ¿Saben lo que son 1.100 millones anuales? A ver, ¿qué ejemplo les pongo? Vengo a la reunión con alcaldes. El agua potable para Archidona y el alcantarillado para toda Archidona cuesta unos 14 millones de dólares. Es decir, lo que damos anualmente innecesariamente al IES es como 80 veces el agua potable y el alcantarillado que tanto necesita Archidona. Con eso por año podríamos dar agua potable y alcantarillado a 80 ciudades como Archidona, y se lo damos al IES, que no necesitaba. Y los demagogos hay que seguirles dando. ¿Por qué? ¿Va a reducir las pensiones jubilares? Mentira, no tenían nada que hacer con las pensiones jubilares. Pero así le mienten a la gente. De hecho, ya lleva 3-4 meses la ley. ¿Qué pensión jubilar se ha disminuido? Pero así nos engañan, compañeros. Bueno, pero esa es la inconsistencia del país, ¿eh? Por un lado, excesivo gasto público, excesiva deuda, pero sigamos dándole 1.100 millones al IES, así no lo necesite. Y eso aumentaba gasto público y deuda. Si se dan cuenta de la contradicción, la doble moral de esta gente. Esa es la oposición que tenemos que enfrentar. Esa es la prensa que tenemos que enfrentar. Sigamos. Esto en cuanto a indicadores, algunos indicadores importantes. Veamos, lo vimos históricamente, el coeficiente de deuda PIB. Veámoslo regionalmente, es lo que se llama el análisis intertemporal, el coeficiente de deuda PIB a través del tiempo. Ahora veamos interespacial, el coeficiente de deuda PIB con respecto a otros países de América Latina. ¿Cuál es el promedio de América Latina? 32% deuda del gobierno central. Esto es solo gobierno central, ¿eh? Porque esa es otra cosa. Perdonen que hay algunos términos que causan confusión. El problema es que no siempre existe estadística
comparativa para los mismos conceptos. Entonces, algunas veces hay que considerar todo el Estado para poder hacer comparaciones y otras veces solo el gobierno central. Donde más estadística existe es a nivel de gobiernos centrales. Pero el gobierno central no es todo el Estado. El Estado también son los municipios. Archidona es parte del Estado. El IES, nos gusta o no nos gusta, es parte del Estado. Y dicho sea de paso, para que vean las contradicciones, vuélveme al cuadro anterior, este 30% de deuda pública, PIB, es de todo el Estado. Aquí ven, no, deuda del sector público, no del gobierno central, sector público ecuatoriano. Eso incluye municipios, prefecturas, etcétera. Cada aval que nosotros damos, como el que nos está pidiendo el alcalde de Quito para construir el metro de Quito, como el que nos pide el alcalde de Guayaquil para sus proyectos, etcétera, eso también es deuda externa e incrementa la deuda externa. Y eso es lo que no dicen, ¿ok? ¿Ustedes han escuchado alguna vez decir, Nebot se está endeudando, Rodas se está endeudando? No, Correa se está endeudando. Y resulta que parte de la deuda es para darle los avales a los municipios, compañeros. Esa es la injusticia que se comete. Todo es culpa del gobierno central y alguna vez es por respaldar a los municipios. Es decir, la deuda que adquieren los municipios, las prefecturas, con aval del gobierno, nos incrementa la deuda pública de todo el sector público, de todo el Estado. ¿Estamos claros en eso? Hoy nos exigen que demos avales por más de 400 millones por el incremento del costo del metro de Quito. Eso nos aumenta deuda externa. Y los mismos que nos quieren imponer esos avales son los que después se rasgan las vestiduras porque está aumentando el endeudamiento. No entienden nada o no quieren entenderlo. Eso es parte del endeudamiento público. El apoyo a los gobiernos locales, compañeros. No se preocupen, seguiremos apoyando, pese a los sufridores de siempre, seguiremos apoyando a nuestros gobiernos locales. Ya tenemos presidente. Cuenca también nos pidió avales, Guayaquil, Quito. No sé tú, Anita, si tienes deuda externa, pero si algún rato Anita, por ejemplo, consigue un crédito con la CAF o con el BID, tiene que darle el aval el gobierno y eso es deuda externa de todo el país. Y esto nos incrementa este coeficiente. Bueno, sigamos, por favor. Entonces, acá está la deuda del gobierno central, por eso el coeficiente es más bajo, solo 25.2%, el saldo es deuda de gobiernos locales, del resto del Estado en general. Solo gobierno central, para poder comparar con otros países de América Latina, resulta que el promedio en América Latina, la deuda del gobierno central, es 32%. Brasil encabeza la lista con casi 62%, pero Uruguay 40%, Colombia 36%, nuestro querido Ecuador 25.2% por debajo del promedio regional. Así se desmontan las grandes mentiras que nos quieren posicionar los medios de comunicación, los pseudoanalistas y los opositores de siempre. No es cierto que tenemos altos impuestos, no es cierto que tenemos alto gasto corriente, no es cierto que tenemos alto gasto público, no es cierto que tenemos alta deuda pública, compañeros. Nos están engañando, a no dejarse engañar. Hasta la victoria siempre. La patria ya es. Tome el siguiente cuadro. Y aquí algo, y está el del indicador de actividad económica, que pedí que lo pongan también. Bueno, y miren, esto es muy importante porque les insisto, el gasto corriente no es malo per se, pero en principio sí puede haber ineficiencias, ¿no? Excesiva burocracia, etcétera. Fíjense lo que ha pasado en nuestro gobierno. En el 2001, casi el 65% del presupuesto sería del gobierno central, era gasto corriente, y apenas un 35% era inversión. 2006, antes de nuestro gobierno, 76% gasto corriente, 24% gasto en inversión. En el gobierno de Revolución Ciudadana, 2014, apenas el 56% es gasto corriente y el 44% gasto en inversión. Esto demuestra el buen manejo de las finanzas públicas y el cambio estructural de las finanzas públicas, donde existe ya una mucho mayor proporción de gasto en inversión. ¿Y por qué hablo de buen manejo? Porque como siempre dijimos, esto normalmente, este 56% de gasto corriente, son sueldos y salarios, sueldos de los policías, de los médicos, de los militares. Si cae el precio del petróleo, yo no le puedo decir a los policías,
No se preocupen, compañeros, no coman 6 meses, pues 6 meses les pago. Hay que seguir pagando. Pero sí podemos decirle a una comunidad, compañero del alma, se derrumbó el precio del petróleo, esperemos 6 meses para la escuela del milenio. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, esta parte de aquí es mucho más manejable. Siempre dijimos que en caso de crisis, de problema, nuestra variable de ajuste iba a ser el gasto en inversión. ¿Se acuerdan o no? Ya, eso demuestra el buen manejo de las finanzas públicas, porque tenemos un alto componente de inversión y si caen los ingresos fiscales, lo que se hace es ajustar ese componente de inversión. Antes, cuando apenas esto era el componente de inversión, caía el ingreso petrolero, etcétera, se dejaban de pagar salarios. Yo les pregunto, ¿qué médico ha dejado de recibir su salario? ¿Qué policía ha dejado de recibir su salario? ¿Qué jubilado ha dejado de recibir su jubilación? ¿Qué municipio ha dejado de recibir su asignación? ¿Sí se dan cuenta? Y pese al año durísimo que tenemos en el 2015. Entonces, fíjense, compañeros, cómo se derrumban los mitos. Mentira que tenemos altos impuestos, mentira que tenemos alto gasto corriente, mentira que tenemos alto gasto público, mentira que tenemos alta deuda y la estructura de las finanzas públicas. Ahora, una mucho mayor proporción es inversión en caso de problemas. No es como antes. Mete la plata bajo el colchón y ten inutilizados los recursos. Eso es ineficiencia social. Ahora utilizamos hasta el último centavo, pero para inversión. Y en caso de problema, reducimos el programa de inversiones, que es precisamente lo que se ha hecho este año. Pese a eso, no se ha parado un solo proyecto estratégico, compañeros. Por ti. Vamos a ver. ¿Qué pasó con el indicador de actividad económica? Yo te pedí que me lo pongas, César. Aquí una cosa preocupante que también vimos en esta reunión. Te pedí que me la pongan, pero la próxima digo, no lo pongan y verán que lo pone. Esto es un modelo que nosotros tenemos de un indicador que existe que se llama de actividad económica. El índice de actividad económica, el IDEAC, ¿verdad? El primer trimestre, recuerden que crecimos 3%, que es una gran tasa de crecimiento. Y fíjense cómo el indicador de actividad económica pues crecía. Crecía el primer trimestre hasta el mes de marzo, ¿no? Tiene una tendencia creciente. Pese a que los precios del petróleo estaban muy bajos, pero ya en el segundo semestre, desde abril, ese índice de actividad económica empieza a decrecer y ya en niveles más bajos que los mismos trimestres de años anteriores. No obstante, la recuperación de los precios del petróleo. Es decir, cuando teníamos más bajos los precios del petróleo, teníamos un muy buen indicador de actividad económica. Ahora que se recuperan los precios del petróleo, tenemos menos nivel de actividad económica. ¿Saben por qué es eso? Por todas las bullas, por todas las manifestaciones que han parado muchas inversiones, han perjudicado al turismo, han perjudicado a la actividad económica. Ojalá nos demos cuenta lo que estamos enfrentando. Por eso, probablemente, las cifras estarán por octubre más o menos, pero en el segundo trimestre, lamentablemente, tendremos muy baja tasa de crecimiento, o probablemente incluso crecimiento negativo para el segundo trimestre. ¿Y por qué? No por los bajos precios del petróleo que se recuperaron este trimestre, sino por la inestabilidad política. Ojalá entiendan eso los mismos de siempre. Aunque a esto no les importa el país, les importa hacerle daño al gobierno, así destruyan al país. Pero que se entienda que con toda esa inestabilidad política se le está haciendo daño, no al gobierno, al país entero, compatriotas. Por todos los que jugaron con frío y barro con hambre. Bueno, todo eso vimos en esta reunión sobre temas económicos y vamos a empezar una campaña masiva para formar e informar a la gente sobre temas económicos y que no se deje engañar por lo mismo de siempre. Altísimos impuestos, altísima deuda pública, altísimo gasto corriente, despilfarro, el gasto de gobierno más alto. Todo es mentira, compañeros. Tenemos los indicadores más bajos de la región. Luego continuamos con actividades de despacho, buró político, audiencias y así acabamos el miércoles 15 de julio. Jueves 16 de julio, este fue un día histórico para Quito. ¿Qué obras de tanta trascendencia se inauguraron este día en la capital o en sus alrededores, no también en el Cantón Mejía? La primera, después de 30 años, por fin se inaugura un nuevo hospital en la Carita de Dios.
con la Revolución Ciudadana, compañero. Me refiero al Hospital Docente de Calderón, el más moderno del país. Es un hospital de trauma, con unidades de quemados, unidades de cuidados intensivos. Es el hospital de referencia para cualquier emergencia en el nuevo aeropuerto de Tababela. Como dice el Papa, el mejor vino está por venir. En diciembre inauguramos otro hospital, la Maternidad del Sur, Luz Elena Arismendi. ¿Sí saben quién es Luz Elena Arismendi? La madre de los hermanos Restrepo, compañeros. Prohibido olvidar ese pasado tan oscuro, tan triste. Y esa gente que torturaba, desaparecía, ahora la prensa nos los quiere presentar como los grandes demócratas. No hay duda, ¿no? Que la prensa es capaz, insisto, de presentar a Víctor Jara como el torturador y a Pinochet como el filántropo humanista. Ahora el gobernador de Febres Cordero, que se parecía, torturaba, es el gran demócrata que nos habla de libertad, justicia y derechos humanos. Vaya caretucada, que empiece pagando sus impuestos por lo menos, compañeros. Y la Maternidad del Sur incluso va a ser más grande que este hospital, a 170 camas. Este tiene 156 camas, pero todo de última tecnología, un hospital muy hermoso, el único de esta clase, porque esto se decidió hace varios años en la administración de Augusto Barrera. Entonces, con convenio con el municipio se hacían los estudios, pero de ahora en adelante los próximos hospitales todos son estandarizados. Esto nos ahorra tiempo, dinero, mantenimiento, administración, etcétera. Pero la verdad es que el hospital quedó muy bien, es un hospital precioso. Ahí están, ya me están confundiendo, pues están sacando tomas de la época de la construcción, entonces la gente va a creer que es así. Me están mezclando tomas de cuando se estaba construyendo. Por eso había cables sueltos, pero eso ya no existe, todo está en óptimas condiciones. Felicitaciones a Calderón, la parroquia más grande de Quito, bastión de la Revolución Ciudadana, parroquia rural más grande. Felicitaciones a Quito y felicitaciones a la patria entera. Un nuevo hospital ultramoderno para el buen vivir de los ecuatorianos. Un orgullo nacional este hospital. Primer hospital verdaderamente docente. Desde el inicio se lo planificó para docencia. Es decir, los chicos pueden estudiar, van a hacer sus posgrados allá. Hay un pabellón solo para aulas, para laboratorios de investigación, genética, etcétera. Hay quirófano inteligente para que los chicos, estudiantes de medicina me refiero, no tengan que estar presentes en operación, lo cual es peligroso por infecciones, etcétera, sino que con videos, etcétera, estén siguiendo desde sus aulas la respectiva cirugía. Tenemos, ¿cuántos? Pásenle el micrófono a nuestra ministra de Salud, que se nos puso muy atrás. ¿Cuántos quirófanos tenemos aquí? 16 quirófanos, presidente, distribuidos en el área quirúrgica, en la parte obstétrica, también en la parte de emergencia, en la unidad de quemados también, presidente, 16 quirófanos. Una maravilla. Increíble, presidente, 48 consultorios, 48... 21 especialidades, 21 camas para cuidados intensivos. Es algo súper importante que necesitaba la ciudad. Nosotros en Quito se reciben referencias. 48 boxes o 48 camillas de atención en emergencia, que es algo importante también boxes, para la ciudad de Quito. Cubículos en español. Eso, cubículos. Boxes. Así y es, presidente. 700 funcionarios, de ellos 100 y pico administrativos, pero casi 600 profesionales de la salud. Ese es el gasto corriente. Es decir, que quieren que hagamos hospitales, inversión si está bien, pero sin médicos. Absurdo. Mucho más importante que el hospital y los equipos son ustedes, queridos médicos de la patria. Sin su talento, pues, como dijo alguien en el discurso, ustedes son los héroes sin medallas, porque salvan vidas diariamente. Dios le pague en nombre de la patria. 14 unidades de hemodiálisis. Esto es importantísimo. ¿Saben cuánto nos cuesta? Aquí en el Puyo tenemos tremendo hospital con algunas camas de hemodiálisis, 6 u 8. Antes prácticamente no había. Nos cuesta más de $1,000 por mes la atención de un paciente hemodiálisis. Y créanme, esto es verdad lo que les cuento, es una anécdota triste. Cuando empezaba mi gobierno y decidimos hacer los hospitales con la unidad de hemodiálisis y me dijeron el costo, ¿no? Más de $1,000, decía, bueno, ¿y ahorita qué hace esa gente? ¿Saben lo que me contestaron los doctores? Se muere, presidente, se muere. Porque si no tiene los $1,000
para atenderse a una clínica privada, sencillamente el enfermo que necesita hemodiálisis, enfermo de riñones, se muere. Ese era el viejo país. Y por esos muertos cotidianos, esos no salían en los titulares de los periódicos y jamás vi a la burguesía de luto por tanto muerto por falta de acceso a la salud, compañero. Prohibido olvidar, compatriota. Miren, esto es un buen ejemplo de cómo una obra pública va a revalorizar las casitas, los bienes inmuebles alrededor. Probablemente con tremendo hospital, la gente que vive al frente va a poder vender su casita al triple. En principio deberían contribuir por una obra pública, ¿no? Pero ni siquiera de eso se tienen que preocupar. Porque si estuviera vigente la ley de plusvalía, solo se contabiliza la segunda venta. Es decir, los compañeros del barrio Calderón, que se han beneficiado con tremenda obra, cuyas casas se están revalorizando, pueden venderlas al triple y no van a pagar nada adicional de plusvalía porque solo se contabiliza de la segunda vuelta, porque, de la segunda venta, segunda vuelta. ¿Por qué hicimos esto, compañeros? Porque todos sabemos lo que pasaba antes, que si costaba 100 mil la casa, le poníamos solo 50 mil para poner, pagar menos impuestos. Entonces, si ahorita la venden, sí tendrían que pagar impuestos de plusvalía. Por eso, solo se va a contabilizar de la segunda vuelta. Es decir, ni los compañeros de Calderón, de la segunda, ¿y yo qué dije? De segunda vuelta, estoy pensando en términos electorales, segunda venta. Por eso, los compañeros de Calderón, cuyas casitas, terrenos van a valer mucho más con tremenda obra del gobierno, no tienen de qué preocuparse. Pueden, si quieren, que la gente no compre una casa para venderla. La inmensa mayoría de nosotros compramos una casa para convertirla en hogar, ¿sí o no? Pero no tienen de qué preocuparse. Pueden vender sus casitas, sus terrenos, porque con la nueva ley de plusvalía solo se contabiliza el impuesto desde la segunda venta. Prohibido olvidar. Datos del Hospital Docente Calderón. Inversión casi 64 millones, 156 camas para hospitalización. Pelucosísimas las camas, esas habitaciones maravillosas. Camas electrónicas, cuartos con baño, cortinas, persianas. Lo único que impediría que la burguesía, los que tienen plata, vayan a los hospitales públicos es que hay habitaciones de 4, 5, 6 camas. Entonces ahí va a estar el rico, el pobre, el negro, el blanco, y ustedes saben que a cierta burguesía no le gusta eso. Que vayan nomás a sus clínicas privadas. Pero en cuestión de atención profesional, equipos, etcétera, la atención en salud, que es lo más importante, esto es incluso mucho mejor que cualquier clínica privada, compatriota. Y en cuestión de hospitalización también. Pero van a tener que compartir la habitación con el cholito, con el indio, con el afro, con el pobre. Y ustedes saben que a los pelucones eso no les gusta, ¿no? Así que sigan yendo nomás a sus hospitales exclusivos también. Sigamos. Áreas, 16 quirófanos, 4 unidades de trabajo de parto y recuperación. Pero aquí hay que trabajar muy fuerte, Karina, en planificación familiar. Sé que hay los TAPS, los técnicos de atención primaria de salud, que educan en planificación familiar. Pero vengo viendo una compañera acá, en la comunidad de Poroto Yaco, con un niño con una muy fuerte discapacidad. Y le pregunté, ¿cuántos hijos tiene? Me dijo, 9. No te estoy preguntando la edad del niño. ¿Cuántos hijos tiene? No, 9, presidente. Tenía 9 hijos. Entonces, tenemos un problema en cuanto a desconocimiento de planificación familiar, métodos anticonceptivos, etcétera. Hay que trabajar mucho más fuertemente en eso. Tenemos 48 consultorios, unidad de cuidados intensivos, 4 neonatales, 5 pediátricos, 12 adultos. Ahí estuvo el Mashi. Lo pusimos una camita pediátrica nomás porque la de adultos le quedaba grande. Unidad de quemados, laboratorios de última tecnología, clínico, anatomía patológica, imagenología, esterilización, fisiatría, es decir, todo lo necesario. Sigamos. Aquí tienen la fachada del hospital. Antes lo público era lo más feo, ahora lo público es lo más hermoso del barrio, ¿verdad? Labores de investigación, sigamos. Aquí tienen una toma, estas serían las camas de observación o de emergencia. Parece, presidente, que son camas de observación. Tenemos algunas en el centro quirúrgico, en la parte de emergencia. Pero con todos los monitores, camas electrónicas, mejor que en clínica privada. Ahora, con la revolución, lo público es lo mejor. Y si es para los pobres, mejor aún, compañero. Esa será una patria, mi compañero.
Miren esa maravilla. ¿Qué es esto? ¿Te acuerdas, Karina? Emergencia. Ya cambió la imagen, presidente, pero sí, eso es la parte de emergencia. En emergencia, una emergencia gigantesca. Tenemos, como usted mencionaba, 48 cubículos, presidente. Aquí algunos temas importantes también. Mencionaba usted el hecho de que es un hospital docente. Nosotros hemos lanzado por primera vez en la historia de nuestro país concursos de méritos y oposición para entregar nombramientos a los profesionales de la salud, pero no solo Ministerio de Salud Pública en la parte asistencial, sino también la Universidad Central. Entonces tenemos por primera vez personas que tienen nombramiento tanto en el Ministerio de Salud como en la Universidad Central, lo cual mejora evidentemente la parte salarial, hace atractiva esta opción. Lo vamos a lanzar en todos los hospitales, estamos planificando para mediados de agosto ya hacer el lanzamiento de los concursos, presidente. Y aquí también decirles que esta obra tan importante para la ciudad de Quito, que no había visto un hospital público nuevo en más de 30 años, para los quiteños, para las quiteñas, es un orgullo, es algo importantísimo, pero realmente se diferencia tanto de lo que vemos en cuanto a la gestión del municipio. Palitos pintados en la carretera, presidente, y unas carpas que llaman Salud al Paso, que nos dicen que es la atención en salud. Algo indignante para los quiteños. Pero aclara que es el municipio de Quito, cuidado, creen que es el municipio de Archidona. No, el municipio de Quito, presidente. Como quiteña, digo, como vivo allá, lo vivo todos los días, y les invito a los quiteños, a las quiteñas, a los ecuatorianos y ecuatorianas, que vayan a conocer este hospital, como usted menciona, ahorita, el mejor hospital que tenemos en todo el país, el mejor equipado, la mejor infraestructura, y se suma al trabajo que hacemos en cuanto a calidad. Nosotros estamos ya con más de 20 hospitales acreditados internacionalmente. Aquí el hospital de Tena va por buen camino, por cierto. Esperamos los resultados en un par de semanas. Y estamos repotenciando ese hospital, va a quedar mejor que nuevo, ¿no? Así está, es, quedando presidente. Precioso. Así es, presidente. En la parte de infraestructura, equipamiento, una cosa maravillosa, pero en la parte de procesos, en la parte de la cama del MASH está. Esa es la cama para el MASH y Maldonado. Eso, presidente. Entonces, en Quito, como usted mencionaba, en diciembre tendremos el nuevo hospital ginecobstétrico, y asimismo, en el resto del año, inauguraremos el hospital de Baños, el hospital de Sichos, el hospital de Yanzaza. El próximo año, dos hospitales en Guayaquil. ¿Qué tal, alcalde Baños? ¡Que viva Baños! La entrada maravillosa a nuestra Amazonía. No, hay una revolución en salud y lo mejor está por venir, ¿eh? Dos mega hospitales solo en Guayaquil. Cada uno, ¿saben con cuántas camas? 500 camas. Es decir, 1000 camas hospitalarias solo en esos dos hospitales, ¿eh? Pero se está repotenciando el Abel Gilbert, se está repotenciando el Hospital Universitario. El IES ya va a empezar a construir su nuevo hospital al norte de Guayaquil, también al sur de Quito, dicho sea de paso. Así es, presidente, en Esmeraldas. Bien, nosotros estamos con ya 11 hospitales que han sido inaugurados, 2 en realidad con el hospital de Calderón, y tenemos 10 hospitales más que están en construcción. Así que para el año 2016, presidente, 21 hospitales que habrá inaugurado usted, que habrá inaugurado este gobierno. ¿Sabes lo que es un gobierno que inaugure 21 hospitales? Es impresionante. Más centenas de centros de salud. Faltará por hacer, pero no habrá parangón, no hay nada que ver con el país que recibimos, compañeros. Ahora sí, la salud es un derecho para todas y todos. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara. Algunos me dicen, presidente, ¿por qué abusa su poder y se le carga tanto al MASHI? Si vieran cómo molesta ese señor, ají del diablo parece. Todos los rayes que me pega. Algunos aquí en público, pero cuando estamos en público, cuando me acompaña a la visita, todos los rayes que me pega. ¿Dónde es que me, en la visita al hospital de Calderón, dónde es que me mandó? Y mire cómo se pone a molestar en vez de trabajar. Ya, quiere cachuelear ahí a telefonista. Ya. ¿Ah? Oiga, MASHI, y la misma camisa, pues, y la misma chompa, usted que siempre me raya. Mire ahí, enfóquenlo allá. Estoy en la época del consumismo, ¿sí? Presidente. Estoy en la época del consumismo. ¿Sí ve cómo le queda de grande el asiento? Entran tres MASHI ahí. Bueno, compañero, fue un día de fiesta, de alegría. La gente no se imagina lo contenta. Calderón es un bastión de la revolución ciudadana. En todas estas protestas salieron de algunos barrios de esa burguesía que cree que el país empieza y termina en sus barrios exclusivos. Pero vayan a Calderón y verán el inmenso apoyo que tiene nuestra revolución. Veamos las intervenciones, extracto de las intervenciones en este día histórico, la inauguración
del Hospital Docente de Calderón. Adelante. Anabel Hermosa, vicealcaldesa de Quito. Y aquí están estos servicios de calidad, estos servicios que dignifican a nuestra gente. Como quiteños, quiteñas, ecuatorianos, presidente, estamos orgullosos de este proceso de transformación de nuestro país. La juventud ahora le apuesta con el corazón, con la vida, a estas obras que dan dignidad, que nos dan alegría, pero sobre todo que nos dan la fe y la esperanza para seguir adelante. Estaremos aquí y seguiremos acompañando a esta revolución ciudadana, a esta revolución de la alegría, a esta revolución de la salud. ¡Que viva Quito! ¡Que viva la revolución ciudadana! La vicealcaldesa de Isabel Bejarano, presidenta de la Junta Parroquial de Calderón. Calderón, con más de 200.000 habitantes, va a ser beneficiado con una atención primaria. Y quiero decirle, señor presidente, Calderón está con la revolución ciudadana. El trabajo mancomunado de todas las autoridades es en beneficio de cada ser humano, así que el gobierno de Calderón dice, Dios le pague a esta proyección, a esta decisión de trabajar por un pueblo necesitado que ha vivido por muchos años abandonado. Hoy esto es una realidad. Así que pueblo de Calderón, ¡viva la revolución ciudadana! Karina Vance, ministra de Salud. Porque aquí estamos haciendo por primera vez un hospital que desde su concepción es un hospital docente, un hospital que se preocupa de la formación de nuestros queridos médicos, enfermeras, odontólogos, odontólogas, los profesionales de la salud. Esta construcción ha sido una construcción donde hemos tenido el aporte de todos y de todas. Vemos aquí ministros, vemos autoridades nacionales, porque la salud no se hace solo desde el Ministerio de Salud, nuestra querida compañera Betty Tola, se hace desde las distintas instancias. Nosotros no queremos tener un hospital que tenga cada vez más enfermos, más personas que requieren atención. No queremos un país donde la revolución sea de más salas de espera, de más sillas de espera. Queremos un país donde tengamos una revolución de gente sana. Y este hospital es un ejemplo de ello, señores y señoras, compañeros y compañeras, un modelo a seguir para el Sistema Nacional de Salud, lo que queremos para nuestro país. Rafael Correa Delgado, presidente constitucional del Ecuador. Este hospital tiene los mejores equipos del mundo, compañeros. Jóvenes queridos, jamás permitan que le pongan límites a sus sueños. Podemos lograr lo que nos propongamos. No nos creamos superiores a nadie, pero tampoco inferiores a ninguna nación del planeta. Un saludo muy especial a nuestros queridos médicos, profesionales de la salud, enfermeras, la infraestructura, el equipamiento es importante, pero lo fundamental son ustedes. Sin ustedes esta infraestructura serviría de muy poco. Todavía la falta de cultura política, la demagogia, la irresponsabilidad, en lugar de arrimar el hombro, los de siempre se frotaron las manos y dijeron, el gobierno es vulnerable, démosle con todo. Así quiebra el país, sacar a Correa. Correa no se va, la revolución se va a quedar, compañeros, por voluntad de todo un pueblo, que sigan sufriendo lo mismo de siempre. Ningún médico o maestro ha dejado de cobrar su sueldo. Ninguna escuela del milenio, hidroeléctrica, se ha frenado. Al contrario, hemos dado el mayor impulso estas obras porque sabemos que son la mejor inversión. Este hospital que inauguramos hoy en Calderón es una muestra de ese camino indetenible hacia el buen vivir por el que ahora transita el Ecuador. Nuestros hospitales operan bajo estándares de calidad internacionales porque lo público debe ser lo mejor. Una realidad que vamos alcanzando en un proceso sin parangón, avalado por la entidad más prestigiosa del mundo en esta materia. Que nos roben todo, menos la esperanza, Quito querido. Aquí tienes este espectacular hospital docente, una muestra más de lo que podemos lograr como nación. Queda inaugurado el Hospital Docente de Calderón. ¡Viva Calderón! ¡Viva Quito! ¡Viva la Patria Nueva! ¡Viva la Revolución de la Salud! ¡Viva nuestra Revolución Ciudadana! ¡Hasta la victoria siempre, compatriotas! Yeah.
Les insisto, fue una jornada histórica para Quito, ya verán lo que viene. Pero ya solo con ese hospital fue histórico, porque el hospital más moderno del Ecuador, y en 30 años, en la carita de Dios, la capital de la República, no se había construido un hospital público. Y por eso los rezagos, los vacíos, los problemas en salud eran gravísimos. No hemos tenido solamente que hacer lo que nos correspondía como gobierno en estos 8 años, sino lo que no se hizo en los 40 años anteriores. Prohibido olvidar, compatriotas. Luego tuvimos, pues, vía aérea, nos trasladamos al Cantón Mejía, exactamente a la unidad de equitación y remonta de la Policía Nacional. Dicho sea de paso, no conocía esa instalación realmente hermosa. Ahí funciona una escuela, o dos escuelas me parecen, una para hombres, otra para mujeres de la Policía Nacional, pero también donde tienen los caballos, se practica equitación, la policía montada, etcétera. Del helicóptero las instalaciones se veían preciosas. ¿Pero para qué fuimos allá? No fui para visitar la unidad, que algún día lo haré con más calma, y le agradezco la acogida que nos dieron, sino porque muy cerca, en la parte de atrás, queda el nuevo Centro de Desarrollo Ganadero del MAGAP. En el 2013 yo dije que teníamos una deuda con el agro, que nos faltaba esa revolución agraria. Pues ahora, como siempre objetivamente, con mucho rigor, porque nos tratamos muy duro, pero sí les puedo decir con toda frontalidad que estamos finalmente pagando esa deuda. El mayor problema del sector agrícola y pecuario, claro, hay cosas que suenan bonitas a nivel político y que en parte son reales, acceso a la tierra, acceso al agua, etc. Pero el mayor problema es la baja productividad. ¿Cómo entender si existe la raza Brangus, mezcla de Brahman con Angus, la mejor para carne, que los ganaderos de carne no estén utilizando ese ganado? ¿Cómo entender eso? Eso es ineficiencia social. Es que entonces ese ganado es más caro, ahí debe entrar el Estado, para impulsar ese círculo virtuoso de bienestar y romper definitivamente con el círculo vicioso de la pobreza. Es decir, si son más caros, entra el Estado con crédito, con cofinanciamiento, que accedan al mejor ganado y verán que después solito, mejor ganado, más ingresos, pueden seguir comprando el mejor ganado. ¿Sí me explico? ¿Ya? Algo similar en el sector agrícola. ¿Cómo se explica que si la mejor semilla para la papa chola es tal semilla, se esté utilizando una semilla de menor rendimiento? Ah, no, es que es más cara, no sabemos. Para eso está el Estado, para el impulso inicial. Aumenta la productividad y ya es un círculo virtuoso. Mayor productividad, mayor ingreso, hay excedentes y se puede seguir comprando la semilla certificada. ¿Sí estamos claros? Pues en eso estamos trabajando extremadamente duro. Y más exactamente está trabajando el MAGAP de forma muy dura, con mucho ahínco. Y ya tenemos este Centro de Desarrollo Ganadero que quería visitarlo hace tiempo, porque representa muchas cosas, compañeros, muchísimas cosas, el nuevo país. Por ejemplo, con estas se han importado más de 1,000 toros sementales de las mejores ganaderías de Estados Unidos y Paraguay, pero del 1% mejor del mundo, ¿no? Estos sementales, pues, ahí en los laboratorios que existen en este centro, se le saca el semen, se lo pone en las pajillas y con eso se insemina a las diferentes vacas. Si seguimos al ritmo que tenemos planificado, eso es otra cosa, congélame esa imagen y ya voy a explicar. Si seguimos al ritmo, aquí es donde se recoge el semen, ¿no? En este sector. Si seguimos a este ritmo, en el 2017, 44% del hato ganadero será una nueva generación de mucho mejor genética, de mucho mejor rendimiento lechero. El lechero es Holstein, ¿no? Holstein es la raza lechera y Brangus para carne. Tendremos ya la primera generación de ganado de mucho mejor raza para leche, para carne. ¿Pero por qué solo 44%? Porque es el 44% de los pequeños ganaderos, de los más pobres. El 56% del hato ganadero lo tienen las grandes haciendas y ellos pueden comprar estos servicios, que además se los puede vender el propio sector privado. Pero para el sector más pobre, el sector comunitario, el pequeño ganadero, será el Estado el que acuda con financiamiento, asistencia técnica, capacitación, etcétera, para el mejoramiento genético del ganado. Y esto va a ser un paso fundamental para vencer la pobreza, sobre todo en el sector rural. Entonces, primer hito, ya se tiene este centro ultramoderno, ¿no?, para mejoramiento genético de los ganaderos más pobres del país.
Cuando llegamos al gobierno, está el promedio de leche en estos sectores era 4 litros por vaca. Ya estamos en 6 litros, pero con mejoramiento genético se puede llegar a 20 litros por vaca. ¿Se dan cuenta? Entonces es un salto brutal para salir de la pobreza. Y eso lo vamos a lograr hasta el 2017 con los más pobres. Pero ¿por qué representa mucho de la nueva patria? ¿Saben dónde está este centro ganadero? Está en lo que era la hacienda El Rosario. ¿Se acuerdan lo que era la hacienda El Rosario? La hacienda El Rosario era del banquero Peñafiel, del Banco del Progreso, que quebró y quebró al país, quebró a los depositantes, nunca pagó y no había gobierno que se atreviera a ejecutar las garantías, a incautar las empresas. Hasta que llegó el gobierno de la Revolución Ciudadana, vencimos 100.000 problemas legales y en el 2009 esa hacienda de 160 hectáreas pasó a manos del Estado. Pero para que vean la opulencia de esta gente, esa es la nueva Casa Hacienda. Ponme lo anterior, ese es el interior de la Casa Hacienda. Esa es la nueva Casa Hacienda, porque también hay una vieja Casa Hacienda, estilo colonial. Se construyó una nueva Casa Hacienda, ahí hay piscina subterránea, turco, sauna, en la sala, en el sector de piscina. En el cuarto máster hay otro turco, otro sauna. Hay salón de billar, hay 7 habitaciones, etc. Miren, ese es el interior. Así vivían los banqueros mientras quebraban al país. Al lado tiene una, ¿cómo se llama esta cuestión? Plaza de toros. Tenía cancha de polo. Como ellos son aristócratas, no jugaban ecuaboli, jugaban polo. ¿Saben lo que es polo, no? En los caballos de raza con esos palitos empujando una bolita. ¿Ok? Entonces ellos no jugaban ecuaboli, indoor fútbol, no jugaban polo. Ese es el novismo de nuestras élites. Hoy, esos bienes son del pueblo ecuatoriano y para servicio de los más pobres, compañeros. Por ti vamos a vencer, vamos a... Corrijo, era el banco de préstamos. Pero esto no se ha dado solo con la Casa de los Peñafielas. Ya vamos a ver, por ejemplo, el comercio. Ayer nos sacó un periodicazo, el búnker de la Senaín en el Umbisí. Y saca unos parques preciosos. Y solo abajito, dicen letras pequeñitas, que ese era el búnker de los Isaías en el Umbisí. Que nadie se había atrevido a incautar, lo incautó la Revolución Ciudadana como garantía de los préstamos, de la estafa que hicieron los Isaías al país, y ahora sirve para el pueblo ecuatoriano con esta dependencia pública, nuestra Secretaría Nacional de Inteligencia. Se le olvidó decir eso. La Casa de Landes, hacienda de 19 hectáreas en Guápulo, que es ahora, compañeros, el parque de Guápulo para beneficio de Quito y de todo el pueblo ecuatoriano. Prohibido olvidar, compañeros, el cambio histórico que ha tenido la patria. Bueno, esta hacienda El Rosario, este segundo hito. Tenemos un centro de desarrollo ganadero de vanguardia a nivel de América Latina. Se han importado más de 1.000 reproductores del Paraguay. Si le pasan el micrófono al ministro de Agricultura, además así se va a despertar, sí, que ha estado dormido en la mitad del enlace. Más o menos. Se importaron casi 200 de Estados Unidos, pero lo mejor de lo mejor es lo que se llama percentil 99, es decir, el 1% mejor, campeones mundiales. Ahí tenemos un toro paraguayo, hijo del campeón mundial. ¿No? Es lo mejor de lo mejor. Ahí se hace la inseminación, o sea, se saca el semen para inseminación artificial de las vacas de los campesinos más pobres. Laboratorio de punta, primer hito. Segundo hito, en Hacienda, que era de un banquero que había quedado en impunidad. Dicho sea de paso, la Casa Hacienda, como no la necesitamos, la vamos a rematar. Así que si hay algún interesado que quiera tener una finca de descanso con piscina, con sauna, con turco, o quiera hacer un proyecto turístico, por ahí cerquita pasa el tren, pues puede comprar la casa. Tercerito, cuando paso a visitar los laboratorios con los mejores equipos, jóvenes técnicos muy ilusionados, muy comprometidos, un saludo a todo el personal del Centro de Desarrollo Ganadero, los obreros, los trabajadores, los científicos, los veterinarios. Había un compañero, Salasaca. ¿Y saben Saraguro. Quién es ese compañero Salasaca? Saraguro. Ah, perdón, Salasaca me dijo que era. No, estoy casi Saraguro. Seguro. Bueno, ya me confundí si era Saraguro o Salasaca. Indígena, con su trenza, con su guango. ¿Saben qué era? Máster en genética. ¿Y por qué máster? Porque gracias a la beca de la Revolución Ciudadana se pudo ir a estudiar a Europa genética, compañero. Y ya está de regreso para servir a su patria, servir a su pueblo indígena, servir a los campesinos más pobres. Fíjense en cada paso todo lo que encontramos, una completa transformación, una patria nueva, una patria mejor, y no vamos a permitir que esa patria nos la roben lo mismo de siempre. El pasado, nunca más, compañero. Más de 1000 razones.
No sé qué, si quieres agregar algo más, Javier, para que te despierte. Bueno, no, como tú dijiste, con este centro cubrimos las necesidades del 100% de los pequeños ganaderos de menos de 5 hectáreas. Pero además de la importación que hemos hecho de 1,000 animales de Paraguay y 160 de Estados Unidos, estamos realizando ya subastas internas para que los pequeños productores puedan adquirir ganado nacional de alta calidad con un 30% de incentivo del Estado. De modo que es un plan para transformar y oxigenar toda la ganadería pequeña del país. Tienes razón, ya me acordé, era Saraguro, me dijo que era de Loja, Saraguro. Imagínense, hoy en día Saraguro, máster en genética, gracias a las becas de la Revolución Ciudadana. Ahí está el futuro, ahí está la justicia social, compañero. Que todos puedan tener oportunidades de educarse de la mejor manera, gracias a las miles de becas de la Revolución Ciudadana. Estoy viendo también asambleístas, ¿no? Bienvenidos, nuestra asambleísta por baño. Bienvenidas, compañeras, compañeros. Compañeros, ya se me olvidó. Ah, es que pásenme de nuevo el video, que hay una cosa interesantísima. Esto es un centro de experimentación. ¿Saben qué es eso? Uy, los defensores de los animales nos van a matar, pero la vaca no siente nada. La vaca tiene 4 estómagos. Al menos uno de ellos es séptico, es decir, infectado. Entonces puede abrirse un hueco y se ve la digestión que está realizando la vaca. Cómo está digiriendo el pasto. ¿Para qué sirve eso? Para probar alimentos, etcétera. Esos experimentos, sí. Eso se está haciendo en Ecuador. Yo lo vi en eso en Illinois, ¿eh? La universidad donde estudié economía, pero que también era de las mejores del mundo en ganadería. Y era impresionante, ¿no? Ahora qué alegría tenerlo en Ecuador. Entonces usted puede meter la mano al estómago de la vaca y sacar lo que está digiriendo la vaca. Increíble, ¿no? Y con eso se hacen los estudios de cuál es el mejor alimento, etcétera, ¿no? No sé. Sí. Tenemos 12 vacas fistuladas. Es la primera vez que en el Ecuador se realiza este trabajo y nos permite alimentar una serie de experimentos y de ensayos sobre pasto y sobre también alimento balanceado. La vaca no siente nada, por si acaso. Así que si alguno quiere visitar el Centro de Desarrollo Ganadero y meter la mano dentro del estómago de la vaca, bienvenido, compañero. Espero que la ministra de Ambiente no nos cause ningún problema. No, eso es, la vaca no siente nada y esto es para beneficio de la humanidad, ¿no? Se trata de investigación. Ahí están los laboratorios, ahí están todos esos jóvenes tan motivados, sirviendo a su patria, tan ilusionados. Me decían que trabajaban de lunes a domingo, no ellos, su jefe, noche, día, porque hay gente apasionada en lo que hace. Los microscopios para analizar las muestras. Y ahí está el compañero Saraguro, ¿no? Felicitaciones. Felicitaciones también a ti, Javier, y a todo tu equipo. Por fin estamos pagando la deuda con nuestro sector agropecuario. Por fin se está concretando la revolución agrícola y pecuaria. Esa será una patria, mi compañero. Patria de... Ahí ustedes ven, en mayo del 2015 trajimos 1,003 sementales de Paraguay, razas de carne, de leche para reproducción. Y de Estados Unidos, 156, el mejor ganado del mundo. Y yo quisiera agradecerle a Paraguay. Paraguay, pues, un gran exportador de carne, gran productor de leche, gran productor ganadero en general. Quisiera agradecerle al gobierno de mi buen amigo, pues, el presidente Cartes. ¿Por qué? Porque a ellos les tomó como 20 años, pues, ese mejoramiento genético. Y sin ningún egoísmo, con toda fraternidad, tengan, compañeros, estos ejemplares mejorados genéticamente. A nosotros nos costó 20 años, que a ustedes no les cueste esos 20 años. Tengan para que mejoren su ganadería. O sea, una gran muestra de generosidad, de hermandad, porque podemos muy pronto ser competidores de Paraguay. Pero sin importarles eso, sin ningún egoísmo, todo el apoyo a compañeros para que mejoren su ganadería. Muchas gracias a Paraguay, país hermano y país muy querido. Bueno. Luego de esto, pues, un poquito atrasados, bastante atrasados, lo cual me molesta, y necesito que mi equipo sea más exigente en eso, llegamos a un almuerzo popular en otro bastión de la Revolución Ciudadana, nuestra querida parroquia de Amaguaña. ¿Cómo nos recibieron ahí? ¡Qué fiesta popular! ¡Qué rica comida! Tremenda fritada,
ahí los compañeros dirigentes, compañeros vecinos de Amaguaña, de sectores aledaños, gente de la tercera edad, en verdad el programa 60 y piquito, música con el trío Valentino, pues fue un momento muy agradable. No tuve ayer tiempo, nunca alcancé el tiempo en el gabinete de tratar todos los puntos, pero uno de los puntos que tenía anotados es que me informaron que la hacienda de Manuelita Sainz, donde se reunía con Bolívar en el sector de Amaguaña, y ni les cuento qué hacían ahí, ¿no? Bueno, hay que exorcizar esa hacienda, está abandonada, que el Fonsal, que eso es del municipio, empezó a intervenirla, pero que hay un lío de propiedad, etcétera, y que la hacienda está abandonada. Así que, señor ministro de Cultura, Guillón Long, con el Instituto de Patrimonio, a ver qué pasa y si podemos rescatar esa hacienda. No ha venido Guillón Long, ¿no? Ojalá esté escuchando el enlace. No lo está escuchando, así que le cuentan, por favor. ¿Okay? Luego del almuerzo popular y un gran abrazo a Maguaño y muchas gracias por el cariño que nos recibieron. Por supuesto, se armó la farra, el baile, etcétera. Fuimos a otra cosa que nos llena de emoción, compañero. Es que son cosas extraordinarias que están pasando en el país. De hecho, esto debería ser para Ecuador en positivo, no solo como información. Fuimos a inaugurar los invernaderos más modernos de América Latina y de los más grandes para producción de semilla certificada para la papa. No suena, tal vez a algunos no les suena muy importante. Esto significa que con tecnología de punta ya podemos tener la mejor semilla para todos los productores de papa del país y con eso aumentar sustancialmente la papa en promedio de productividad unos un 40%, y nuevamente se rompe el círculo de la pobreza, que es la baja productividad del sector agrícola. Pero aquí hay tecnología de punta, hay laboratorios. Esto lo hemos hecho en convenio con la Escuela Politécnica del Ejército. De hecho, los invernaderos están en el campus de Ingeniería Agronómica de la ESPE. No los conocía, no conocía ese campo, un lugar hermosísimo. Felicitaciones a la ESPE. Son invernaderos gigantescos, los más modernos de América Latina. Y yo me acuerdo que en el 2007 visité un proyecto similar en China. Y les puedo decir que nuestro proyecto es mucho mejor que el que yo visité, que era de vanguardia también en China, en la ciudad de Xi'an. Entonces, esto nos pone en otro nivel cualitativamente, en otro nivel de tecnología. Producir nuestra propia semilla certificada, realizar nuestra propia investigación, nuestros propios experimentos y tener capacidad para proveer de esa semilla certificada a todos los productores de papas. Claro, no se lo hace directamente, se le da a los llamados semillaristas, que a su vez reproducen la semilla. Pero ya con lo que producimos aquí, se puede cubrir todo el territorio nacional. Esto es un hito. Y se están haciendo proyectos similares, depende del clima, etcétera, para otra clase de productos, maíz, trigo, banano, etcétera. Esto va a cambiar la realidad del sector agrícola del Ecuador. Es la revolución agrícola, compañeros. Javier, sí. Tú como poeta comprendes un poco mejor esto. A ver, explícanos de mejor manera. Sí, lo de aerofonía sobre todo es enormemente poético. Bueno, lo importante de este proyecto es que nosotros teníamos un nivel de 3-4% de uso de semillas certificadas. Te recuerdo, sí me acuerdo la cifra. 3% de uso de semilla certificada a nivel agrícola en general. ¿Qué sentido tiene eso? Es decir, solo 3% utilizaba semilla de alta productividad. ¿Por qué el 97% no lo utilizaba? Son cosas que no resisten el menor análisis. Pero el sector papas era menos del 2% el que sí utilizaba semilla certificada. Es decir, era la condena a la pobreza perpetua. Porque el 98% utilizaba semilla de baja productividad, bajo ingreso, pobreza eterna, compañeros. Con eso, hasta el próximo año, o sea, después del primer ciclo de reproducción, podremos llegar al 100% de las necesidades de semilla certificada. Y evidentemente todos son muy pequeños productores en su mayoría. Es el laboratorio, como tú dijiste, más moderno de América Latina, con aerofonía, hidrofonía, plantas madres, todo un sistema computarizado de producción de semilla que pasa a los pequeños semilleristas. Estamos creando empresas populares de semilleristas para que reproduzcan la semilla. Semillerista es la palabra, es palabra castellana. De semilla. Ya te voy a revisar. Sí, me imagino, sí.
Okay. Semilleristas. Palabra técnica. Bueno, felicitaciones, ¿eh? ¿Quién creyera? Un poeta está transformando nuestro campo. Felicitaciones, Javier, y a todo tu equipo. Muchos jóvenes muy motivados, muy patriotas, que hacen esto por vocación. Miren esa maravilla en nuestro país. Bueno, veamos extractos de las intervenciones de Juan Manuel Domínguez, director ejecutivo del INIAP. Esto está a cargo del INIAP. Pero antes, cuando yo llegué al gobierno, crean, el INIAP no tenía ni para gasolina. Pero no era un problema, porque no tenía carros, no tenía nada. Y además vivía peleado con el ministerio. Entonces, lo poco que hacían, desarrollaban la mejor semilla y le daban un frasquito. Porque decían, no, es el ministerio el que tiene que hacer, ¿cómo se llama la palabra técnica? Extensionismo, ¿no? Difundir esa semilla. Y como vivían peleados con el ministerio, lo poco que hacían quedaba en frasquitos. No lo recibían los agricultores. Todo eso ha cambiado radicalmente. Estos invernaderos y laboratorios están a cargo del INIAP. Hay una coordinación perfecta con el MAGAP y enseguida esa semilla va a manos de los productores. Escuchemos también un extracto de la intervención del compañero Juan Ortiz, indígena, representante del Consorcio de Pequeños Productores de Papas, y obviamente, pues lamentablemente, tendrán que aguantar también un extracto de la intervención del presidente de la República. Adelante. Juan Manuel Domínguez, director ejecutivo del INIAP. Esta infraestructura, este invernadero, único en América Latina, corresponde a una estrategia para acelerar el aumento de los ingresos de los agricultores. La tecnología de multiplicación de semilla desarrollada aquí, en este invernadero, les permitirá a ustedes, queridos agricultores, incrementar sus márgenes de ganancia entre 500 y 1000 dólares aproximadamente. El INIAP, con el respaldo del Gobierno Nacional, del Ministerio de Agricultura, está trabajando día a día para cumplir con su misión. Cuente, señor presidente, cuente ustedes, queridos agricultores, con un instituto pionero que permanentemente está innovando el agro ecuatoriano. Muchas gracias. Juan Ortiz, presidente de Compapa Chimborazo. Ya tenemos un invernadero para el pueblo, para los semilleristas, para poder multiplicar semillas de categoría inicial para sacar adelante a nuestro país. Entonces, mis queridos compañeros agricultores, señores técnicos, señores funcionarios, todos pongamos la mano para sacar adelante al Ecuador, para mejorar la vida del país, porque esta semilla con categoría inicial aseguramos que vamos a tener mejoramiento y vamos a tener mejor, menos costo de la semilla, que estamos contentos y conscientes de aquí al año vamos a dar resultados como pequeños productores con su ayuda, señor presidente. Muchas gracias. Rafael Correa Delgado, presidente constitucional del Ecuador. Los módulos de producción de semilla de papa, conocidos como invernaderos inteligentes, cuyo funcionamiento nos permitirá aumentar la producción para el consumo local de semilla de altísima calidad e inclusive exportar algunas de las 500 especies de papa que tenemos en el Ecuador. Hoy, con alegría, le podemos decir que con estos supermodernos invernaderos, los mejores de América Latina, estamos en capacidad de proveer la mejor semilla a todos los productores de papa del país. Y ayudados por los semilleros, esa semilla se multiplicará una y otra vez para que sea un proceso constante, el de uso de la mejor semilla de papa disponible. En verdad, gracias a todo el Ecuador, porque esto demuestra que podemos lograr lo que nos propongamos, compañeros, el invernadero más moderno de toda América Latina. Y mientras la oposición se viste de luto, y que sigan de luto eterno, porque el pasado jamás volverá, nosotros continuamos literalmente sembrando la patria. Que aquellos que nacen en cuna de oro contribuyan un poco con aquellos que jamás van a recibir un centavo de herencia, con los eternos desheredados, no por falta de trabajo, no por falta de capacidad, sino por la exclusión eterna que ha tenido nuestro país. Porque debemos convencernos de que los productos ecuatorianos son de la mejor calidad y podemos y debemos generar riqueza por nosotros mismos. Y con estas reflexiones, agradeciéndoles una vez más esta magnífica reunión, declaro inaugurado
este centro científico de semilla certificada que servirá para que nuestros productores de papas venzan definitivamente la pobreza. Un paso crucial para el buen vivir. Felicitaciones a ustedes, Machicuna, Hualtikuna, productores de papa del país. Felicitaciones al MAGAP, a la ESPE. Felicitaciones, Ecuador. Y viva Sangolquí. Viva Rumiñahui. Viva nuestros agricultores. Viva nuestra revolución ciudadana. Viva la patria nueva. Y hasta la victoria siempre, compatriotas. Oiga, hay un olorcito a carne asada que me tiene loco y me muero de hambre. ¿Quién está cocinando por ahí? ¡Qué rico, Dios mío! Si uno lo olvidó, me pasa un pedacito de carne asada con el frío que está haciendo por la lluvia y el olorcito de carne asada y el hambre. Mashi, póngase la carne asada, vaya a comprar una tarrinita. Ya, no sea pido, ya pido, preso. Ah, tacaño, ¿qué usted? Ustedes sí saben, compañeros, que estamos importando hasta papas. Ese era el país. Ya está disminuyendo eso. Para papa bastón, para Burger King, McDonald's son importadas, como que si no pudiéramos hacer papa bastón. Ya estamos sustituyendo eso, pero eso lo demuestra en qué situación estaba el país. Con esto, todo eso va a ser cosa del pasado. Y siéntanse orgullosos de lo que estamos haciendo con manos ecuatorianas, tecnología, no ecuatoriana, la tecnología que es italiana, y muchas gracias a Tonelo Soluciones Integrales, la contratista, constructora de este invernadero, que lo hizo muy bien, que significa una inversión de más de 4 millones de dólares. Pero los técnicos son ecuatorianos y se están haciendo cosas magníficas. No sé si vieron raíces en el aire. ¿Cómo puede cultivarse una planta en el aire? Eso es lo que se llama, déjenme ver la polla, aeroponía. Cultivo de planta en el aire, sin hacer uso del suelo. ¿Cómo sobreviven? Le echan todos los nutrientes, ¿no? Con manguera, le ponen todos los nutrientes. Hay una manguera que automáticamente va pasando, rociando todos los nutrientes que le da la tierra. ¿Para qué hacen eso? Porque en la tierra puede haber otros componentes, gusanos, etcétera, que perjudiquen a la planta. Entonces así garantizan inocuidad, limpieza y aumentan muchísimo la productividad. Mira si me ponen el video donde estaban, eso es, ¿no? Aeroponía. Es decir, estamos cultivando la papa en el aire. ¿Se dan cuenta? La productividad es mucho mayor y absolutamente limpia la papa. También está el otro sistema. Todo eso se hace en el invernadero y en los laboratorios. Hidroponía, que lo que hacen es poner minerales. ¿Qué mineral ponen? Era una mezcla de minerales, ya no tierra, una mezcla de minerales. Y usando minerales líquidos, pues alimentan a las papas y evitan, pues, insisto, elementos no deseados que puede tener la tierra. Hongos, gusanos, etcétera. Y aumenta la productividad. Y también está el sistema de plantas madres. Son plantas en macetas de las cuales salen muchos, ¿cómo se dirían? Esquejes se llama técnicamente. Los trocitos del tallo de una planta se saca y se siembran muchas más plantas. Entonces hay tres métodos para reproducir la semilla certificada. Ahí está, la hidroponía, la que salió hace un momentito. Ponme, retrocede un poquito. Un poquito más. Un poquito más, retroceso. Esa es. Adelante un poquito. Ahí. Si ven, eso no es tierra. Esos son ciertos minerales. Ahí se siembra la papa, se garantiza inocuidad y se garantiza productividad. Y todo eso lo están haciendo manos ecuatorianas, compañeros. Y en nuestro lindo Ecuador. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Insisto, esto yo lo vi, me llevaron como visita oficial, como muestra del avance científico-tecnológico en China, que es una potencia tecnológica. Yo lo vi hace algunos años en la ciudad de Xi'an, en China, donde están los guerreros de terracota, me acuerdo, que también lo fui a ver. Y les puedo decir que estos invernaderos, hasta donde recuerdo, los nuestros son mucho mejor incluso. Es decir, estamos a la vanguardia de esto a nivel continental, el más moderno. Y a la vanguardia incluso a nivel mundial. Felicitaciones nuevamente a nuestro Ministerio de Agricultura, al INIAP y a todos los científicos jóvenes que con tanto cariño ponen su esfuerzo para un país mejor. Ahí nos están haciendo probar variedades de papas, nuevas variedades de papas que también están desarrollando. Todo lo que tú has soñado y lo tienes. Después de la inauguración hicimos el recorrido por las instalaciones. Era de hacerlo antes, pero llegó un poco tarde la inauguración y no quería dejar esperando a las miles de personas, sobre todo campesinos,
de todos los lugares de la patria, especialmente Chimborazo, que habían llegado a la ESPE para este evento histórico, histórico, porque va a cambiar la realidad de los productores de papa del país. Luego tuvimos conversatorio con mis panas, los medios de comunicación. Luego, traslado terrestre al aeropuerto de Tababela. Yo me quedo impresionado, fui de Sangolquí a Tababela. Kilómetros y kilómetros, larguísimas, no sé cuántos kilómetros, deben ser unos 30 kilómetros, pero de vías de primer nivel. Se está construyendo, hay sectores donde falta, pero en general, vías de dos carriles de ida, dos de vuelta, parterre central, iluminados, o sea, espectaculares. No había recorrido esa vía hace mucho tiempo, ahora está totalmente ampliada en casi su totalidad, continúan los trabajos, pero una vía de primer nivel. Llegamos a Tababela, ya tarde, casi a las 8:30, tomamos el vuelo hacia el aeropuerto de Jumandi, otra obra de la Revolución Ciudadana, un aeropuerto espectacular que puede servir como aeropuerto internacional, pero ya tiene Napo, la Amazonía, tienen que ponerse las pilas, buscar operadores turísticos que consigan charters que lleguen directamente a Jumandi, a la Amazonía. Y luego, pues, en el mismo aeropuerto tuvimos la revisión del enlace ciudadano número 433, y ya casi a las 12 de la noche, pues, llegué a la hostería, donde descansamos un poquito. Viernes 17 de julio, 8:30, tuvimos la entrevista con Ali TV, Alay sería TV, periódico Sol de Oriente y Radio Pública del Ecuador, con nuestros queridos amigos periodistas Raúl Hidrobo, Rolando Pino Argote y Giovanna Tassi Bianchi. Ustedes saben que Giovanna es italiana, pero ha vivido décadas en Ecuador, muchos de esos años en Amazonía, y realmente es una amazónica más, adora a la Amazonía. Luego a las 10 de la mañana tuvimos el gabinete itinerante número 103 y el quinto aquí en Napo, el primero en Archidona. Alguien me dirá, en 2008 hubo un gabinete, pero fue un gabinete especial, no fue itinerante, fue con los alcaldes de la Amazonía. Bueno, ustedes saben que el gabinete son 8 o 10 horas de trabajo. Tratamos decenas, veintenas de temas. Uno de ellos fue las mejoras que se están haciendo en calidad y en cuestión de trámites. Por ejemplo, ahora para denunciar un producto de mala calidad, miren, eso no lo va a poder hacer el Estado. Lo puede hacer, pero parcialmente. Que ver si en la percha de tal supermercado hay un producto de mala calidad. Eso lo tiene que hacer la ciudadanía. Pero, presidente, ¿dónde denuncio esto? Hay mucho trámite y eso es cosa del pasado. Ahora se entra a la página web del SIAP, que será SIAP, porque tienen que poner que Sistema Intersectorial de Alerta de Productos Peligrosos. Pero si queremos reducir trámites, empecemos por reducir siglas tan complicadas, ¿no? ¿Quién se puede acordar SIAP? Sistema Intersectorial de Alerta de Productos Peligrosos. Te mejoren eso también. En todo caso, solo se tiene que entrar a la página web del SIAP y se puede denunciar un producto peligroso, caducado, en mal estado, etcétera, y enseguida actuará la autoridad correspondiente. Veamos un video sobre cómo poder denunciar desde la ciudadanía productos en mal estado o peligrosos para la salud de nuestros ciudadanos. Adelante. Muchos de los productos que usamos diariamente podrían ser nocivos para la salud, como juguetes que contienen pintura con plomo o ropa fabricada con materiales inapropiados o medicinas caducadas que no nos hacen bien. El SIAP, Sistema de Alerta de Productos Peligrosos, es una herramienta integrada a una red internacional de vigilancia del mercado. ¿Cómo funciona la red de alerta SIAP? Con la participación de todos nosotros. Solo ingresa a www.alertaproductos.gov.es. Llena la información del producto del que quieres alertar a otros ciudadanos. Luego, las entidades de control tomarán las acciones pertinentes. Si todos hacemos esto, tendremos 16 millones de ecuatorianos velando por la salud y seguridad de nuestras familias. Únete y participa.
Alerta y encuentra los productos dañinos y peligrosos en nuestra página web. Trabajamos por una cultura de calidad para el buen vivir. Bueno, ¿hay algún representante del CIAP? ¿De quién depende el CIAP? A ver, está el compañero Estuardo Ruiz, director del Servicio de Acreditación Ecuatoriano. Estuardo, ¿algún detalle adicional? Para empezar, pues, ¿cómo es el nombre? Sistema Intersectorial. ¿Cómo le encanta a la burocracia estos nombrecitos? Intersectorial, ¿verdad, Ponce? Sistema Intersectorial para la Articulación de la Participación de la Vulnerabilidad. Son los nombrecitos que le encanta a nuestra burocracia. Quedemos con Alerta Productos, compañero presidente. Alerta Productos, eso es todo. No, porque las siglas son AP, entonces los opositores van a sufrir, hermano. Sí. Presidente, con esta plataforma... ¡Alerta! 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 Estoy justo en el sector. Después me glosa con teoría por hacer proselitivo político en este espacio. Alerta Productos, compañeros, alerta. Estamos con esta tecnología, compañero presidente, poniendo en manos de los ciudadanos el control del mercado. No es posible que 300 funcionarios puedan asistir a toda la ciudadanía. Es mejor que las madres de familia, 16 millones de ecuatorianos, cuidemos de nuestros hogares. Solo para aumentar algo adicional que no está en el video. El ciudadano puede también hacer el seguimiento del estado de su alerta en la misma plataforma. Es decir, mirar qué tratamiento le ha dado cada institución a su alerta. O sea, no solo puede denunciar, sino hacer seguimiento de la respuesta a su denuncia. Eso está muy bien. Exactamente, justamente porque es importante que el ciudadano se empodere de esta alerta y también se empodere de sus instituciones, porque las instituciones de la Revolución Ciudadana son sus instituciones. Es importante también mencionar que estamos a la vanguardia regional. Ningún país tiene un sistema similar, solamente la OEA tiene un sistema similar. Nosotros estamos con esto... La Organización de Estados Americanos, OEA. La OEA, tiene un sistema similar, pero ningún país de la región lo tiene como nosotros lo tenemos ahora. Ya es cotidiano, compañeros. Antes era impensable que fuéramos los primeros, la vanguardia en algo. Ahora es lo más común, es cosa de todos los días. Esa es nuestra revolución ciudadana. Pero algunos nos quieren volver al pasado, así que estar muy atentos. ¿Qué pasó, Estuardo? ¿Te peleaste con el peluquero? ¿Qué te hizo el peluquero del barrio? ¿Hay un peluquero presente por aquí, por favor? El estilo. Ah, ok. También estamos creando con esto, compañero presidente, una cultura de calidad. Cultura de calidad para el buen vivir, compañero. Bueno, felicitaciones, pero simplifique el nombrecito, ¿no? Sistema intersectorial. Le encanta ese nombre. ¿Qué más es intersectorial para articular transversalmente la participación? ¿Sí o no? Que siempre es así. Un saludo a nuestro querido alcalde de Tisaleo. Viva Tisaleo, Tungurahua. ¿Hay algún alcalde que no haya saludado? Perdón, los estoy viendo poco a poco. Están los gobernadores, nuestro gobernador de Morona, Santiago. De Cascales, bienvenido, señor alcalde. Gracias por visitarnos. Bienvenido a todos los alcaldes, asambleístas. Tena, ya lo saludé, pues ya está. Felicitamos a su señora por el cumpleaños. Mera, ¿dónde está nuestro querido alcalde Mera? Mera, pues perdón, Guamboya. Saludos, me tienen que dar una... Guamboya está presente aquí también. Guamboya, sí. Gracias, compañero. ¿Guamboya o Guamote? Guamboya está presente. Guamote también. Saludo a nuestro querido alcalde de Guamote. Acá me está enseñando Guamboya. Bienvenido, señor alcalde. Qué gusto verte. Bien, compañero. Gracias a los alcaldes por estar presentes, ¿no? También en el gabinete tratamos... un proyecto muy importante. Ojalá que los sufridores de siempre, que se oponen a todo el tiempo. ¿Alguien entiende por qué se oponen a las cocinas de inducción? Ah, es que el compañero allá en la comunidad tanto no tiene electricidad. ¿Y quién va a esperar sin electricidad que tenga cocina de inducción? Pero una familia del centro de Quito, con buena energía eléctrica, ¿por qué se oponen a que tenga cocina de inducción? ¿Alguien lo entiende? Solo por oponerse al gobierno, a todo el tiempo. Una irresponsabilidad tremenda. ¿Y qué daño le hacen no al gobierno, sino al país? Porque ellos se llenan la boca también hablando de ecologismo y no hay nada más ecologista
que dejar de utilizar gas y utilizar las cocinas de inducción altamente eficientes. Cocinar con agua, porque la electricidad va a venir de nuestros ríos. Bueno, otro paso fundamental para ser de los países más eficientes en cuanto a uso de energía y protección del medio ambiente es empezar a utilizar carros eléctricos. Entonces, de eso también hablamos en el gabinete. Les pongo una comparación, fíjense. Ventajas del vehículo eléctrico. Un Nissan March a combustión, a gasolina, comparado con un Nissan Leaf eléctrico. Fuente de energía, el uno es combustible, contaminante. Se gasta 82.56 por mes. Para el mismo recorrido, el Nissan eléctrico gasta 31.53 por mes. Es decir, el usuario va a ahorrar cerca de $50 por mes. Pero como país se ahorra mucho más, porque esa gasolina es subsidiada. O sea, él le llega más barato, la diferencia la paga el Estado. Ahorra el ciudadano, ahorra el Estado, ahorra la sociedad en contaminación. Ya vamos a ver. Mantenimiento, el carro a combustión, $45 por mes, el carro eléctrico, $20 por mes. Miren para los taxistas, ¿no? La diferencia. Porque estos carros sobre todo es para servicio urbano, porque tienen poco alcance. No es lo mismo que un carro, o sea, ustedes tienen un carro de gasolina, les anda unos 200 kilómetros, llenan en 5 minutos el tanque y continúan. Acá un carro eléctrico les puede rodar esos 200 kilómetros, pero cargarlo demora unas 4 horas, unas 5 horas. Entonces, para largas distancias todavía hay problemas, pero para la ciudad ningún problema. Entonces, para el taxímetro sería ideal. Contaminación. 212.5 gramos por kilómetro de CO2. Por kilómetro, el carro a gasolina lanza 212.5 gramos de CO2. El carro eléctrico, cero, compañero. Queremos cuidar a la naturaleza, luchar contra el cambio climático. Si no es pasarse hablando cualquier tontería, pues. Si no es pasarse resistiendo a todo como el resistente del Ecuarunari, ¿no? El resistente Carlos ni sé cuánto, que resista todo el tiempo. Son obras concretas. Por ejemplo, si me va a comprar un carrito, comprarme el carro eléctrico y tengo cero emisiones de CO2. Bueno, aquí hay otras medidas de contaminación. Medida de contaminación a nivel de ruido. 80 decibeles el de combustión, 0 decibeles el eléctrico. No emite ruido. Pero además hay algunas externalidades, como llevamos los economistas. Efectos positivos, externalidades positivas, como consecuencia del uso de carros eléctricos. Por ejemplo, desarrollo de nuevas profesiones, técnicos especializados, talleres especializados, infraestructura electrónica, capacitación, nuevas áreas de investigación, usos de energía, aprovechamiento de tecnologías limpias. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que todavía estamos un poquito caros. Estamos trabajando en eso para reducir costos. Pero allá donde podamos, este año se prohibieron las compras del gobierno central. Yo no puedo prohibirle al contralor, no puedo prohibirle al municipio de Archidona que compre carros. Pero del gobierno central se prohibieron las compras de carros. Es decir, tenemos carros viejos, pero tenemos que aguantarnos un año para cambiarlos, porque este año ha sido difícil y sobre todo la mayoría de los carros son importados o con componentes importados. Esto afecta al sector externo, donde está el mayor problema, por la caída de los precios del petróleo y la apreciación del dólar. Pero el próximo año estamos haciendo todos los preparativos, los estudios, para que allá donde se pueda comprar carro eléctrico, sea un carro eléctrico el que se compre, es decir, sobre todo para uso en la ciudad. También quisiéramos empezar planes pilotos con los taxistas, esto será muy conveniente para los taxistas. Ahorran plata a ellos, ahorra plata el gobierno, ahorra plata a la sociedad, ahorramos contaminación, etc. Hay unos carros, Renault, para dos personas o incluso por una persona, son casi motos ya, que pueden salir a menos de $11,000, ¿no? Y para el uso en las ciudades es fabuloso. Por ejemplo, para familias que tienen dos carros, muchas familias en Quito tienen dos carros por el pico y placa. Un día usan el un carro, el otro día usan el otro carro. Tener como segundo carro un carro eléctrico, o sea, para viajes largos, el primer carro. Pero para uso en la ciudad el carro eléctrico va a ser muy conveniente. Se puede dar incentivos. Nosotros no obligamos a nadie a las cosas. La economía se puede definir también como la ciencia de los incentivos. Dar incentivo para que los agentes, las personas, las familias, hagan lo que es socialmente deseable. Por ejemplo, cocinas de inducción, a nadie se lo obliga a comprar, pero se han abaratado muchísimo, se da financiamiento,
se da 80 kilovatios gratis para cocinar, entonces son fuertes incentivos para que la gente compre las nuevas cocinas de inducción. Lo mismo, en carros eléctricos se pueden planificar grandes incentivos. Por ejemplo, ponerles una placa especial y que en Quito, que se aplica el sistema de pico y placa, un día puede ir cierto número, otro día puede ir otro número de placa. En el caso de carros eléctricos, todos los días puedan rodar y la gente va a tener incentivos para comprar los carros eléctricos, si se dan cuenta. Y todos nos beneficiamos, compañeros. Entonces, de esto se habló en el gabinete y al menos a nivel de gobierno, de Estado, gobierno central básicamente, donde se pueda comprar un carro eléctrico, vamos a comprar esos carros eléctricos. Hay que bajar un poco más los precios y también estamos trabajando en estudiar buses eléctricos, etcétera, ¿no? Entonces estamos haciendo una serie de estudios para ojalá que se introduzcan con mucha fuerza los carros eléctricos. Esto fue parte de lo que tratamos en el gabinete. ¿Qué más tratamos en el gabinete? Analizamos el ranking de tecnología en el que se encuentra el país. Estos rankings son algunas veces engañosos porque nos mezclan indicadores duros, objetivos, banda ancha, acceso a internet, con ideología, competencia, derechos de propiedad, etcétera. Así nos hacen en todo, ¿no? Los indicadores económicos, perfecto. Crecimiento del Producto Interno Bruto, ingreso per cápita, distribución del ingreso, pero de repente nos ponen también libre mercado, bajo costo de despedir trabajadores, bajos impuestos. Es decir, si se puede explotar a los trabajadores, mejoramos en el ranking económico de manejo de la economía. Así que hay que tener mucho cuidado. Pero este indicador sí tiene, este índice, índice es un número que recoge varios indicadores y los condensa en uno solo. Eso hace que sea fácil la comparación, pero también omite información muy relevante, así que hay que tener cuidado. Y algunas veces una caja de Pandora, se mezcla todo ahí. Cuestiones ideológicas con indicadores duros. En todo caso, a nosotros nos interesa mejorar en esos indicadores duros. Entonces hicimos el análisis. Actualmente estamos en el puesto 82. El objetivo es alcanzar el puesto 50. Cuidado. Otro problema es que los datos vienen con 2 años de atraso. Entonces probablemente ahorita estemos muy por arriba del puesto 82 a nivel mundial, pero estamos trabajando en el 2014 con datos del 2012. Aquí tenemos una comparación, yo no sé si aprobé esta diapositiva. Finlandia tiene el puesto 1 a nivel de tecnología en el planeta. Entonces, lo azul es Finlandia. Lo rojo es Chile, que es uno de los países mejor posicionados a nivel de América Latina, y lo verde es Ecuador. Entonces, esto se, ¿cómo se llaman estos índices, estos gráficos poligonales se llaman, ¿no? Entonces, en este gráfico poligonal, una de las puntas, uno de los vértices, nos señala el entorno político y regulatorio. Esto tiene que ver mucho con ideología, ¿no? Mientras más liberalicemos el mercado, más mejoramos en esto. Esto no nos interesa mucho. Negocios y entorno de innovación. Yo no recuerdo que aprobé este gráfico. César, aprobé este gráfico. César, párame bola, aprobé este gráfico. Revisa bien, yo creo que no lo aprobé porque a mí me mezclan todo. Pero aquí nos indica los 10 componentes del índice. Pero alguno es pura ideología, ¿no? Entorno político y regulatorio. Si yo liberalizo el mercado de software, etcétera, mejoré en tecnología. No tiene nada que ver. Eso es ideología pura. Ahí están enfocando a nuestro ministro de Telecomunicaciones y de Tecnología de Información y Comunicación. Entonces, Augusto, estate listo para ayudarme, ¿no? Prepárate para ayudarme. Negocios en torno a la innovación. Bueno, facilidades para innovar. Ahí estamos por abajo de Chile y de Finlandia. Infraestructura y contenido digital. Estamos por abajo. Asequibilidad. Estamos casi igual que Chile. Habilidades, igual que Chile. Uso individual, nos falta extensión de tecnologías, por abajo de Chile y Finlandia. Uso en negocio, al mismo nivel que Chile. Uso del gobierno, cerquita de Chile. Impacto económico, por debajo de Chile. Impacto social, por abajo de Chile. La idea es mejorar en lo que tenemos que mejorar, les insisto, los indicadores duros. Sigamos. Y aquí la evolución del ranking que ha tenido Ecuador. 2007, puesto 97. 2008, puesto 107. Viste, correr, es una bestia. Nos hiciste bajar en el ranking de tecnología. Recuerden que son datos de 2 años anteriores. Todavía son los datos que recibimos de gobiernos anteriores al nuestro. Es decir, el ranking del 2008 es con datos del 2006. ¿Sí estamos claros?
y seguimos bajando en el 2009, porque recién empezó el gobierno, dato del 2007. Pero desde ahí empezamos a subir, sobre todo con la creación del Ministerio de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información. Y permanentemente hemos subido y estamos en el puesto 82, el mejor de la historia, pero todavía demasiado bajo. Así que vamos a hacer el esfuerzo para llegar al puesto 50. Sin embargo, en el 2014, este puesto número 82 es con datos del 2012. Además, no significa que no mejoremos en todos los aspectos. Significa que hay países que mejoran más rápido. Cuando descendimos en el ranking, no significa que el país retrocedía, sino que había países que mejoraban más rápido que el país. Si estamos claros. Estamos en el puesto 82, el objetivo es llegar a entre los 50 países con mayor avance tecnológico del mundo. Este es un índice sobre 5. Estamos actualmente en 3.9 sobre 5. Pero insisto, es una caja de Pandora donde me mezcla datos duros, internet, capacidad del internet de banda ancha, acceso a internet, etcétera, con ideología y cuestiones políticas, libre mercado, desregulación. Nos interesan sobre todo mejorar en esos índices, indicadores duros de tecnología. Augusto Espín, no sé si tengas algo más. Están los ministros entre el público, bienvenidos, los compañeros que están en el sector VIP, madres de familia, trabajadores, agricultores, compañeros de diferentes sectores. Un abrazo, gracias por estar aquí. Ministro, ¿algo más que nos puede informar? Sí, presidente, efectivamente son 10 pilares, hay 54 indicadores en esos 10 pilares. Como usted lo mencionó, 22 indicadores de esos 54 son indicadores duros en los que estamos ya trabajando y en los cuales tenemos planes que están desarrollándose a fin de mejorar esos indicadores y mejorar el ranking global en este indicador del NRI, presidente. Tenemos todo un plan de mejoramiento tecnológico que nos va a presentar en el próximo gabinete. Ya lo tenemos, ya se lo está aplicando. Pero es como algo tan importante, un eje transversal, intersectorial, como le gusta a nuestro tecnócratas decir, entonces lo vamos a presentar a todo el gabinete, porque la mejora tecnológica debe ser esfuerzo de todos los sectores de la patria, compañeros. Bueno, adelante, ministro. ¿Se pueden poner de pie los ministros, por favor? Que como los ponemos en el público, no sé cuántos ministros estén. Esteve Titola, nuestra ministra de Inclusión Económica y Social, Andrés Arau, ministro coordinador de Talento Humano. Había unas que de los chicos de Liquian, ¿eh? Ahí está el ministro, para que se les queje, ¿no? Nuestra viceministra de Deportes, ¿no? Jessica, nuestro ministro de Agricultura, viceministro de Riesgos, María Pilar no pudo venir. Bueno, gracias por estar aquí, compañero. Ahí está Andrés, a los chicos de Liquian que tenían algunas quejas. A él se le cargan, no a mí, a él, Andrés. Ok. Más de 1000 razones, más de 1000 motivos tenemos. Bueno, así, estos fueron algunos de los temas que tratamos en el gabinete. A las 2:30 de la tarde hicimos un receso para almorzar. Vinimos al mercado a almorzar, pues riquísimo, maito de pollo, juguito de naranjilla, pincho de chontacuro, el gusanito de La Palma. Centenas de personas esperándonos, ¿no? Ahí estamos comiendo los chontacuros. Riquísimo. A nuestra directora del SRI no le gustan mucho los chontacuros. Tampoco a nuestra ministra de Turismo. Son riquísimos. Saben a chinchulín, bien preparadito. Un abrazo a todas las compañeras del mercado que nos atendieron con tanto cariño. Yo comí maito de pollito. Bueno, ahí compartiendo con los compañeros. Luego, pues, a las 8:30 acaba el gabinete. Yo fui a la segunda revisión. ¿Dónde está Sandrita? No se paró, pues, Sandrita, no la vi al menos. Nuestra ministra de Turismo, llévele un pinche chontacuro que le encanta. Bien. Hay que aprender a comer chontacuro. Ahí está nuestra directora del SRI también, unos pinchitos de chontacuro. En Pekín yo comí pincho de alacranes. Delicioso. Riquísimo. Bueno, después del gabinete, pues, supuestamente el gabinete fue a la noche cultural que había empezado 8:30. Yo llegué un poquito más tarde porque tuve la segunda reunión del enlace ciudadano. Y luego, la noche cultural, ¿no? En la cancha cubierta del barrio 13 de abril, qué lindo que la pasamos, qué buena música que existe en Archidona, en Napo, tremenda orquesta indígena. ¿Cómo se llamaba la orquesta indígena? ¿Alguien sabe? Compañero presidente.
Sumaktaki. Gran baile. Taquina bailar, ¿verdad? Cantar, tocar. Taki, cantar, tocar, sí, ya. Sumaktaki. Y también, pues, son Bijao, grandes cantantes, Arturo, solista, ¿cómo se llama Arturo el apellido? Tienen que ponerme siempre los nombres de los artistas, compañeros. Bueno, lindísimo, lindísima noche cultural para Arturo Villavicencio y cantante. La pasamos lindísimo y obviamente pues se armó el baile, la farra, en la noche cultural, Mashe. Y luego de eso, ya en calidad de paquete, porque no me dejaron sentar un segundo, me sacaron el aire, porque había una tremenda música y tremendo ritmo. La extraordinaria orquesta Son Bijao, este es el trío Los Diamantes, ¿verdad? También muy buenos. Luego de eso, pues a descansar un poco. A las 6 de la mañana quisimos ir a bicicletear, pero caía un diluvio. Entonces preferí por prudencia no salir, porque conmigo salen muchos otros compañeros, muchas veces niños, miren, llovía fortísimo. Entonces yo puedo manejar en lluvia, ¿no? En asfalto peligroso, lleva la montañera, pero me siguen niños, adolescentes, compañeros, compañeras que podían tener un accidente, entonces preferí por prudencia no salir a bicicletear. De repente sale el mayor Marco Montenegro, se puede caer, el Masi que necesito arraditas. Entonces hay que ser prudente. Arturo, entonces mejor decidí no salir, ¿no? Me moría de ganas de bicicletear, pero llovía demasiado duro. Entonces fuimos, pues, con ropa ya casual, a la querida comunidad de Porotoyacu, donde nos esperaban con un suculento desayuno popular. Tremendo sequito de gallina, con arrocito, con yuquita, todo muy rico. Muchas gracias a la comunidad de Porotoyacu, que es parte de la organización Campo Elías, que se llama Rucuyacta, ¿o qué es? No, pero es comunidad más amplia, Rucuyacta, porque tiene hasta el Curaca de pueblo quichua de Rucuyacta. Muchas gracias, compañeros, por el cariño con que nos recibieron. Disculpen por no haberle llegado en bicicleta. Un saludo a Tuta Bike, tremenda organización de ciclistas de aquí del TN de Napo, que me esperaron con la lluvia y ellos finalmente sí fueron, porque son medios expertos para el ciclismo y parece que no le habían avisado que no iba a salir por un problema de comunicación, así que me esperaron largo tiempo y finalmente salieron ellos en bicicleta, me los encontré en el camino, pues le insisto, creo que fue la decisión más correcta porque nos hubiera acompañado mucha más gente y era peligroso, caía ya a las 7, amainó un poquito, pero a las 6 que teníamos que salir, 6:15, llovía a cántaros y era peligroso salir a ciclear. Luego de esto, pues del desayuno popular, pasé por la reunión de alcaldes. Hay de caer antipatiquísimo una reunión de alcaldes. Yo no sé si es conveniente seguir pasando a saludar, porque llegué, solo pude escuchar la intervención del Mashi Jaime, alcalde de Archidona. Me comí una mita y tuve que venir al enlace ciudadano. Entonces la gente va a creer que solo fui por los mitas, ¿no? Pero tenía que llegar al enlace. Quería verlos a todos. Muchos no van al almuerzo, así que quería saludarlos. Pero esa reunión con alcaldes, muy eficiente. Alcaldes, representantes de juntas parroquiales, prefecto y todo el gabinete son tremendamente productivas porque todas las inquietudes, etcétera, se resuelven la inmensa mayoría ahí mismo. O ya queda un delegado comprometido a resolver el problema. Y luego, 10 de la mañana, nos encontramos en Enlace Ciudadano número 433, aquí, desde el Estadio Barrio San Agustín, Cantón Archidona, provincia del Napo, de esta joya de la humanidad, que es la Amazonía ecuatoriana. ¡Que viva nuestra Amazonía, compañeros! Bueno, entramos a puntos extras, son las 2:30, ojalá acabemos a tiempo, como siempre. Que nos roben todo menos la esperanza. Ustedes ven todas las cosas maravillosas que están pasando en el país. Y los de luto dicen que ha sido 8 años perdidos. Claro, perdidos para su prepotencia, perdidos para el dominio que siempre tuvieron en los gobiernos, en los presidentes. Porque este presidente solo se somete ante ustedes, el pueblo ecuatoriano, ante ninguna burguesía, ante ninguna oligarquía, ante ninguna cámara empresarial, compañeros. Por eso hablan de 8 años perdidos, perdidos para su prepotencia,
pero hasta un ciego puede ver lo que ha cambiado el país. Veamos el segmento Ecuador en positivo. Adelante. Ecuador en positivo. Las Islas Encantadas del Ecuador ya fueron elegidas como las mejores islas del mundo, según los viajeros lectores de la revista neoyorquina Travel Leisure. Esta es la tercera vez que Galápagos consigue este importante reconocimiento por parte de la revista líder en turismo del mundo. El archipiélago, ubicado a casi 1,000 kilómetros de las costas ecuatorianas y declarado Patrimonio Natural de la Humanidad, encabeza la lista de las mejores islas del mundo. En esta selección se destaca lugares prístinos, playas de arena blanca y fauna exótica. Este santuario sigue atrayendo a los viajeros con la promesa de encuentros con juguetones leones marinos y llamativos piqueros de patas azules. En tanto que el diario británico Daily Mail, que también publicó la lista de las mejores islas, denomina a las Galápagos como el paraíso sobre la tierra. El archipiélago de origen volcánico, compuesto de 18 islas principales, atrae a turistas que buscan observar tortugas gigantes y plantas únicas. Las Galápagos son uno de los mayores atractivos turísticos del Ecuador. Es así que este año las Islas Encantadas también se encuentran nominadas como destino líder de Sudamérica y mejor destino de playa de Sudamérica en los World Travel Awards, los premios más importantes de la industria turística mundial. Visita Galápagos y forma parte de ese destino único que te hará vivir experiencias únicas, porque todo lo que necesitas es Ecuador. Tenemos las islas, la selva y los mares, llenando de vida a nuestros Andes. Tenemos... Bueno, compañeros, recibí un gran alón de orejas por una metida de extremidades muy grave que realicé el 5 de junio en nuestro querido Manabí en los 120 años de la revolución alfarista y después en el enlace ciudadano 427 en Chilibulo. ¿Cuál fue la metida de extremidades? Que yo dije, y Montecristi, la primera capital de Manabí. Y la primera capital de Manabí fue Puerto Viejo. Yo sabía que parte de su actividad revolucionaria cuando era joven, Eloy Alfaro la realizó desde Manabí, desde Montecristi, y Montecristi era capital de Manabí. Por eso creí que fue la primera capital, pero es un error. Lo que pasa es que hubo un periodo en que se cambió la capital. Ese periodo fue de 1861 a 1867, es decir, 6 años, Montecristi fue la capital de Manabí, y luego nuevamente la capital, después de un incendio de la gobernación, pasó a Puerto Viejo. Pero la primera capital de Puerto Viejo, de Manabí, perdón, fue Puerto Viejo. Así que les pido 1,000 disculpas por ese error histórico. Tierra hermosa de... Qué linda canción. Mis sueños, donde vi la luz primera, donde ardió la inmensa era de mi ardiente frenesí. Yo me he leído algunas biografías de Alfaro, ¿no? Entonces la biografía dice... Y siendo Montecristi capital de Manabí, por eso asumí que había sido continuamente la capital hasta ese entonces y que era la primera capital. Es un error. Solo fue capital de 1861 a 1867. Al inicio de la provincia y hasta los actuales momentos, la capital ha sido Puerto Viejo. Así que 1,000 disculpas. Ponme Romance la Tejedora para excusarme con Manabí. Como norma de esperanza y dedos de clavellina, va tejiendo su sombrero la manabita. Más que guapas que son las manabitas. Pero ahí está Dianita Bravo, de la empresa de instalaciones pesqueras, de facilidades pesqueras, Manaba. Ejemplo de lo guapas que son las manabitas, pero también de lo fregadas que son las manabitas, ¿verdad? Oye, ¿quién canta? Creo que canta Hilda, ¿no? Hilda Morán, Hildaura Morán, mi secretaria, que canta precioso, y la hija también es cantante. Bueno, después de este pedido de 1,000 disculpas a Manabí por ese error histórico, sigamos con algunas informaciones. Hay mucha preocupación por el incremento de actividad del Cotopaxi. Nosotros también estamos preocupados. No hay indicios de una erupción inminente, pero por si acaso... se está socializando los planes de contingencia, están listas vías de vacaciones, planes de contingencia, etc. No hay de qué preocuparse por el momento, no hay indicios de una erupción
permanente, pero en todo caso, con nuestra Secretaría de Riego tenemos todo listo, planes de contingencia, etcétera. No sé si nuestro viceministro de Gestión de Riesgos nos puede dar más detalles. Adelante, José Luis. Sí, señor presidente, muy buenos días con todos y todas. Efectivamente, el escenario menos probable es una erupción volcánica, por lo cual indicamos a la ciudadanía que esté presta a atender todos los avisos y todas las emisiones de boletines que hacen las entidades científicas y las entidades que tienen la responsabilidad de responder en caso de una emergencia. Nosotros ya estamos trabajando en los planes de contingencia, señor presidente. De una vez conocido este evento, nosotros trabajamos en la zona norte con los municipios de Rumiñahui, Mejía, Cantón Quito también. También en la zona sur con lo que tiene que ver con la Tacunga, Salcedo, diferentes instituciones del Estado y organismos de respuesta en cada uno de esos sectores. Y también acá en la zona del Napo, en lo que tiene que ver Puerto Misoaguayí, Aguano, Chontapunta, Talac, La Serena. Llévenlo a visitar Misoaguayí para que aprenda a pronunciarlo. Este no conoce Misoaguayí, no sabe lo que estás perdido. Sí. Ay, te vas a encontrar con muchos monos que te pueden robar las gafas. Sí. Justamente, señor presidente, ahí ya hemos trabajado en ese sector. Y te puedes embarcar en canoa y pasear por el Napo, e ir hasta el Coco, 8 horas. Perfecto. A conocer tu país, José Luis. ¿Eh? Perfecto, vamos a hacerle esta invitación. Te me quedaste en Misaguayí. No sí, metiste el embrague y se me trabó. Sí, efectivamente. Señor presidente, en este sector nosotros y hemos hecho... al frente puedes cruzar la isla esa preciosa y puedes comerte unos pinchos de chontacuro. Y en la plaza las compañías organizadas te venden una buena chicha de chonta a visitar Misaguayí. Perfecto, señor presidente. ¿Y si conoces Puerto Aguano? No. Atiéndamelo al muchacho, por favor. Vamos a ir para poder visitar ese sector. Presidente, tienes que justamente... sacártela como torero. No hay tiempo, presidente, demasiado trabajo, tuviste que contestar. Señor presidente, justamente en ese sector de Misaguayí, nosotros ya estamos trabajando con la comunidad. Hemos ya ejecutado simulacros en conjunto con los jefes políticos y diferentes organizaciones que dan respuesta a este sector. Aproximadamente tenemos 6.000 recursos disponibles que están prestos a atender en todas estas zonas. Tenemos aproximadamente 187 albergues identificados y también evaluando con el MIES. También más de 30 centros de salud que se encuentran activos y prestos para poder colaborar en caso de ejecutarse una erupción volcánica, señor presidente. A ver, compañeros, no hay motivo de alarma, no hay indicios de erupción inminente. Si hay un incremento de la actividad del Cotopaxi. Entonces, a no preocuparse, eso está siendo monitoreado. Si sube el nivel de actividad, pues hay que... y es motivo ya de alarma, pues incluso hay códigos, ¿no? Alerta naranja, etcétera. Se comunicaría a la ciudadanía y todos los planes de contingencia están listos. Así que, pero los mantendremos informados. Hay mucha preocupación, mucho rumor sobre esto. Ha aumentado la actividad de Cotopaxi, pero no hay evidencia, indicios de una erupción inminente. Está siendo monitoreado, los albergues, planes de contingencia, ruta de evacuación, todo está listo. ¿Okay? Lo cual no significa que en caso de que erupcione no va a haber estragos, va a haber. Pero tenemos todo listo para minimizar esos estragos. Bueno, y reivindicándome con Manabí, continuar reivindicándome con Manabí, una invitación a todos ustedes este 16 de agosto que se va a dar en Manta, Playa El Murciélago, una playa bellísima, aunque el mar es un poquito bravo, pero una playa muy hermosa, el Campeonato Mundial del Encebollado, compañeros. Todos a participar del Campeonato Mundial del Encebollado, ese plato exquisito de la gastronomía ecuatoriana. Ya tenemos los finalistas. Por Azuay ganó Cuenca, restaurante Picantes de Leo. Concursante Sonia Moscoso, felicitaciones a Cuenca y su Picantes de Leo. Cañar ganó Azogues con la Casa del Encebollado. Concursante Hernán Padrón. Carchi ganó Tulcán con cevichería Cuatro Haces. Cuatro Haces, ¿no? César Guillén, concursante. Chimborazo, también en Riobamba hay un rico encebollado. Restaurante Mamma Mía, concursante Nancy Álvarez. Cotopaxi ganó La Maná, la parte de la costa de Cotopaxi, con Picantería Costa Mar, su
representante Marcelo Escobar. Esmeraldas ganó la capital, Esmeraldas, con el restaurante Super Encebollado y su participante Roger Moreira. Guayas ganó Guayaquil, restaurante Gavino. Uy, en Guayaquil debe haber sido dificilísimo porque hay unos encebollados espectaculares. Con su representante Gavino Salvador. Ahí está el delfín azul y todo eso, el pez azul. Imbabura ganó Ibarra con Don Cangrejo. No es el representante es Luis Hilario Chalar. Don Cangrejo es el restaurante. Loja, venció Loja. Restaurante Sucos con Pablo Ríos, su representante. El Oro venció Machala con restaurante Morús y su representante Osvaldo Aguilar. Manabís, fíjense, ¿eh? No ganó Manta, ganó Puerto Viejo con el restaurante Su Picante de Nila Rosado Sánchez. Morona Santiago, Macas, un saludo al alcalde de Morona, al gobernador de Morona Santiago. Picantería Orcos, su representante Marcela Castro. Napo, ganó Tena con el restaurante Don Memín y su representante Galo Maceira. Orellana ganó Coca con Rincón Manavita en Coca, pero Sazón Manavita con Yajaira Huerta. Pichincha no ganó Quito, ganó Cayambe con El Bucanero y su representante Holger Ureta. Santa Elena no ganó Salinas, no ganó Libertad, ganó Santa Elena con restaurante Amparito. Debe ser un participante muy poderoso, porque Santa Elena, pues, frutos del mar, son especialistas en encebollados, y su representante Mario Adolfo Prudente. Santo Domingo Los Áchila ganó Santo Domingo con Picantería El Pájaro y su participante Fabricio Zambrano Las. Y Tunguragua no ganó Baños, Elizabeth, ganó Ambato, felicitaciones, con el restaurante Ceviche Don Cristóbal y su concursante Edwin Gavilanes. ¿Dónde se? Nos saltamos Pastaza. Perdón, me salté Pastaza. Mil disculpas a Pastaza. No ganó Santa Clara, no sea sufridor. Ganó Puyo con Cevichería Negro Medranda y su representante Flor Quiñones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19. 19 finalistas que se verán en la gran final del Campeonato Nacional del Encebollado el próximo 16 de agosto en Manta, Playa El Murciélago. Todos a visitar Manta y a degustar, a deleitarse con el maravilloso encebollado ecuatoriano. Y sacaremos al campeón mundial del encebollado. Bienvenidos todas y todos. Esa cangrejada ya se le pagué, pero en Carondelet me consideran uno cangrejo más raquítico. Creo que venían de 2 semanas de ayuno, hermano. Así que le damos una segunda cangrejada con la condición de que le pongan video a esa extraordinaria canción de Damiano. Ese es un genio, Damiano, ¿no? Al sabor ecuatoriano. Él también hizo la canción de bienvenida al Papa Francisco. Preciosa. ¿Tiene la canción de bienvenida? Bienvenido, Papa Francisco. Bueno, compañero, 16 de agosto de las 9, Malecón Escénico de Playa El Murciélago de la ciudad de Manta, la final del Campeonato Mundial del Encebollado. Otra información, Juegos Panamericanos, felicitaciones, el corazón con nuestros deportistas que están dejando alma, corazón y vida en las pistas, en las canchas, para dejar en alto la tricolor nacional. Y hasta ahora nos va muy bien. Aquí creo que está nuestra viceministra, Jessica.
Miren, entre 41 países, este pequeño Ecuador está en puesto 10. Aquí ya nos aumentó una medalla de oro, ¿no? Esto está un poquito desactualizado. Nos ganamos oro en 100 metros valla con nuestra deportista Caicedo. Ya son 4 de oro y tenemos al menos 21 medallas. Entonces, todavía falta más de la mitad de los Juegos. Así que esperamos superar la marca de Guadalajara con 7 medallas de oro. Pero, por ejemplo, estamos empatados con Venezuela, que tiene mucho más habitantes que Ecuador. Chile nos gana con una de oro, pero en total tenemos mucho más medallas. Entonces, normalmente el ranking se hace con solo las medallas de oro, pero si se ponderara todas las medallas, Ecuador estuviera incluso más arriba. Así que felicitaciones, un gran trabajo de nuestras federaciones, nuestro Comité Olímpico, del Ministerio de Deportes. Hoy hay un gran apoyo organizado con recursos sistemáticos para nuestros deportistas de alto rendimiento, con becas del Gobierno Nacional. Antes se comían la camisa, tenían que trabajar, estudiar y ver cómo se mantenían y entrenar. Ahora reciben un estipendio en base a sus logros, sus marcas, del Gobierno Nacional, del Ministerio de Deportes, para que puedan entrenarse con toda calma, con toda comodidad. No me saques, por favor, la diapositiva. Jessica, no sé si nos puedes decir algo más de los Juegos Panamericanos. Buenos días, presidente. Un saludo fraterno a los ciudadanos y ciudadanas de esta hermosa provincia del Napo. Comentarle, presidente, que la medalla de oro de Mariela Caicedo es del Mundial de Atletismo, no en Panamericano. Ah, presidente. Perdón, lapsus brutus. Sí. Está realizándose también el Mundial de Atletismo. Paralelamente, ¿dónde? Tenemos el Mundial de Atletismo en Cali, presidente. Ah, caramba. Y Mariela, aquí es una excelente noticia para que la ciudadanía conozca. Campeona, presidente, mundial. Primera campeona mundial en su categoría juvenil y en vallas. Así que un abrazo fraterno a la familia de Mariela, guayaquileña, guerrera, luchadora, que ha alcanzado esta medalla tan significativa para nuestro país, presidente. Y en el medallero de Panamericano seguimos con las 20 medallas. 3 de oro, 7 de plata, 10 de bronce. ¿Cuánto falta? ¿Hasta qué fecha los Juegos? Hasta el 26 de julio, presidente. ¿Estamos qué día? Estamos día 18, ¿no? 18. Nos faltan 8 días. ¿Cuándo empezaron? El 10 de julio, presidente. Y nos, o sea, faltan, han transcurrido 7 días, nos faltan 8 días, nos falta atletismo. Nos faltan 40 participantes más, presidente. Tenemos 40 deportistas que tienen que todavía disputarse en las distintas disciplinas. Ojalá superemos la marca de Guadalajara, pero lo más importante es el esfuerzo, el patriotismo, la entrega de nuestros deportistas. Valga la oportunidad para darle un abrazo solidario a Carlos Góndora, el mejor boxeador que tiene Ecuador, pero no pudo viajar a los Panamericanos por las peleas que hay en las federaciones. Ojalá se le estremezca un poquito la conciencia de ciertos directores, se dejen de ambiciones, de egoísmos y permitan la participación de nuestros mejores deportistas. ¿Cómo es posible que un boxeador como Carlos Góndora no haya viajado a los Panamericanos? Me parece realmente increíble. Nada tiene que ver el ministerio, es un problema de la federación y las peleas internas que hay ahí. Es una lástima. Pero miren, aquí hay 41 países, ¿tienen el resto de la tabla o no? ¿Solo los 20 primeros o si tienen el resto? ¿Tienen el resto o no? Pongan la siguiente diapositiva. Bueno, pónganme la anterior. Aquí solo hay 20 los que han obtenido medallas, pero hay 21 países más que probablemente no han obtenido, y Ecuador, siendo un país relativamente pequeño, está entre los 10 primeros. Un gran desempeño. En Guadalajara, ¿en qué puesto quedamos? ¿Te acuerdas? No, presidente, pero tuvimos 24 medallas de esas 7 de... Y ya tenemos 20, sí, y nos falta, sí, más de la mitad. Todavía nos falta más de la mitad. Y por supuesto, Canadá, el anfitrión, pues está barriendo. Estados Unidos, que es una potencia, pero Estados Unidos tiene 300 millones de habitantes, 20 veces más que Ecuador. Brasil, pues tiene 10 veces más que Ecuador. Cuba, que es una potencia, ha desarrollado el deporte hace 50 años. Colombia, que es una sorpresa. Colombia tiene hace más de 10 años, empezó con un programa que ha continuado, pese a los diferentes ministros, diferentes gobiernos, es un ejemplo a seguir. Ya estamos aprendiendo de la experiencia colombiana. Claro, tiene preasignaciones, puso un impuesto a las telecomunicaciones solo para el deporte. Entonces, claro, eso da ingentes recursos a los deportistas, ¿no? Pero significa que esos recursos no se pueden destinar a otras cosas, carreteras, etcétera. Pero de todos modos, estamos viendo el modelo colombiano. Pero felicitaciones a Colombia. Claro, Colombia tiene 3 veces más población que Ecuador. México tiene 6 veces más población que Ecuador, pero felicitaciones a México. Y viene Argentina, Chile, que tiene la misma población que Ecuador, un desarrollo relativo más alto, pero en total de medallas ganamos nosotros.
Venezuela, que tiene el doble de población que Ecuador, en total de medallas ganamos nosotros, así que el desempeño de Ecuador es muy bueno. Felicitaciones a nuestros deportistas. Gracias, nos sentimos orgullosos de ellos. Presidente, yo solo quisiera mencionar adicionalmente que en el caso colombiano, que es como con quien nos podríamos comparar de más cerca, vienen 15 años implementando lo que es el programa de alto rendimiento. En nuestro país, este programa se empezó a implementar desde el año 2013, presidente, con una inversión sumamente alta en nuestros deportistas. Tenemos 242. Con nuestro gobierno empezó el programa de alto rendimiento, con los centros de alto rendimiento y becas para deportistas de alto rendimiento. Sin duda, ¿por qué nos demoramos tanto? Todos demoramos 5 años. Pero recuerden que antes ni siquiera había Ministerio de Deportes. Entonces nosotros no tuvimos que empezar de cero, tuvimos que empezar de bajo cero. Tuvimos que tener una nueva ley de deportes. Cada federación era una república independiente. Invertíamos más que Cuba, pero los resultados eran mucho menores, porque cada quien hacía lo que le daba la gana. De repente apoyaban los deportes más folclóricos, desperdicio de recursos. Todo eso tuvimos que organizar. Y recién en el 2013 pudimos empezar con potencia el programa de alto rendimiento. Sí, presidente, en el año 2010 empezaron con las transferencias directamente al Comité Olímpico Ecuatoriano, pero desde el 2013 es la transferencia directa a cada uno de los deportistas. Las becas para los deportistas. Eso 12 empezó... millones de dólares, presidente, en el año 2015. Pero esa es la clave, para que el deportista con toda calma, teniendo un sustento fijo, seguro, pueda entrenarse. Y verán, como dijo el Papa, que el mejor vino está por venir. Cada vez mejoramos a nivel de desempeño deportivo, compañero. Y nos vemos en las próximas Olimpiadas también. Con amor, hoy yo quiero cantar. Muy bien por Guatemala, un país muy pequeño y tiene 3 de oro. Felicitaciones. Bien. Y hoy día, ustedes saben que yo no soy muy amigo de celebrar los días, porque hay día para cualquier cosa. Día del árbol, día de la semilla, de la fruta, de la pera, de la manzana, de la hoja, del sol, de la luna, de la tierra. Pero bueno, hoy día es un día importante. Es el día del jubilado. Y como hay jubilados que hacen politiquería, ya sacó El Comercio un diario que los jubilados se pliegan al paro nacional el 13 de agosto. A nadie a pararle bola al paro, ¿eh? Todos a trabajar con mucho más ahínco ese día 13 de agosto para demostrarle a los de siempre que somos más, muchísimo más, y no permitiremos que nos regrese el país de los paros, de las piedras, de los... Vamos a hacer exactamente lo contrario de lo que nos dicen los mismos de siempre. Vamos a trabajar con mucho más ahínco, con mucho más cariño, para seguir construyendo la patria nueva, compañeros. Pero en todo caso, supuestamente una confederación de jubilados se ha unido al paro. Bueno, estamos un país libre. El paro es ilegal. Los jubilados podrán unirse porque ya no trabajan. Pero nadie puede dejar de trabajar, sobre todo en el sector público. Es ilegal el paro. Nadie puede suspender servicios básicos, salud, educación, etc. Pero veamos si tienen razón para marchar los jubilados, o es pura politiquería, o es una asociación pequeñita vinculada al MPD. El MPD está metido en todo, son asombrosos, ¿eh? Son 4, pero están en 400 lados. En AFESE, en AUNE, puro membrete, ¿no? En la Confederación ni sé cuánto, etc. Y también en los barrios del sur, que nos sacaron a hacer un cacerolazo y nadie les paró bola. Y ahora en los jubilados. Son los mismos. Pero en todo caso, veamos por qué marcha. Porque nosotros actuamos, no es que hablamos. Promedio de jubilaciones en el 2006, $236. Promedio de jubilaciones en el 2015, $456. Más del doble y las jubilaciones más altas de la región andina, compañeros. Y le dijeron que después de la ley de justicia laboral, donde quité el subsidio innecesario al IES, se le iba a reducir las pensiones. Engañaron. Dijeron que ese subsidio correspondía al IES. Cuando suspendimos el subsidio, le dijeron a los jubilados que le íbamos a reducir 40% de su jubilación. Yo le pregunto, ¿a qué jubilado se le ha reducido un centavo su pensión? Prohibido olvidar, para que esta gente no nos vuelva a engañar, compañeros. Pero fíjense, en nuestro gobierno se han más que duplicado en promedio las pensiones jubiladas. En el 2006, la pensión jubilar más alta era $780. En el 2015, $1,947. Esta es nuestra revolución ciudadana, que también es la revolución de los jubilados de la patria, compañeros. No se trata de charlatanería, sino de obras.
Vamos a vencer. Incluso ya está demasiado alta la pensión máxima, se acerca a los $2,000, que para un medio como el Ecuador es bastante alto, son 6 veces un salario básico. Pero hay que ponerle un techo ahí también. Bien, día del jubilado, y también, como el presidente AME es el alcalde de Yaguachi y participa en el gabinete, ayer me marcó a presión, así que no me perdona si no hago esta mención. Que nuestro querido cantón Yaguachi, un cantón muy antiguo, celebra el martes 21 de julio 132 años de cantonización. Felicitaciones a nuestro querido San Jacinto de Yaguachi. Las fiestas de San Jacinto son tremendas en Yaguachi. Con esa estación del tren renovada, por ahí pasa el tren, es bellísimo, ¿no? Ahí Sucre dio una importante batalla en Yaguachi, en su camino a la independencia total, que finalizaría el 24 de mayo en las faldas del Pichincha, 24 de mayo de 1822. Un gran abrazo a nuestros queridos compañeros del Cantón Yaguachi, a su alcalde Daniel Avecillas, que además es presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME. Y bien, compañeros, ya están las estadísticas de empleo del segundo trimestre. Veamos algunos resultados. Esta es la evolución de la tasa de desempleo, básicamente hay que comparar con el mismo periodo del año anterior. Es un error comparar con el mes anterior porque la economía es cíclica. Por ejemplo, en diciembre baja un poquito el desempleo porque se contrata más gente para envolver regalos en las jugueterías, etc. Y en otros meses sube un poquito más. Por eso lo correcto es comparar diciembre de un año con diciembre del año anterior, junio de un año con junio del año anterior. Junio del 2015 tenemos 4.47% de desempleo, que es menor que junio del 2014 con 4.65%. Sin embargo, la diferencia es tan pequeña que no tiene lo que técnicamente se llama significación estadística. Entonces podemos decir... ¿Ok? Hace un momento les decía que el indicador de actividad económica, segundo trimestre, nos ha decrecido, pese a que se recuperó el precio del petróleo por todas las bullas, violencias, movilizaciones, por la afectación al turismo, cierran el centro histórico. Los turistas ven eso, un turista estadounidense que quiere visitar Ecuador y lee que se quisieron tomar el Palacio de Carondelet, no viene. Esta gente es insensata, eso no le importa. Además ellos tienen bien llenos los bolsillos, ¿no? Son otros los que pasan hambre por su irresponsabilidad. En todo caso, este es un buen indicador. Nos dice que el desempleo no se nos ha movido. Sigamos. Lo que sí nos ha crecido es... está en 49% y en junio del 2014 estuvo en 46%. No ha subido casi 3 puntos, un poco menos de 3 puntos. Esto sí tiene significación estadística. ¿A qué se debe esto? Básicamente nos ha subido el subempleo de 12.23 a 13.16. ¿Qué es el subempleo? La gente que gana menos de lo que de un salario básico o que trabaja menos. Ganar el INE cometía la barbaridad metodológica de medir el desempleo, el subempleo, perdón. Gente. Es decir, yo podía estar trabajando tiempo completo, ganar, pero me preguntaban, ¿usted quiere otro trabajo? Decía, sí, era subempleado. O sea, hasta el presidente de la República era subempleado, porque yo sí quiero otro trabajo más tranquilo, compañero, ¿no? Y que se pague un poquito mejor, dicho sea de paso. Eso era una barbaridad. Ahora se mide el subempleo como se debió medir siempre, técnicamente y de acuerdo a las indicaciones internacionales. Por el verdadero, está en 13%, no ha subido un poquito con respecto a junio del 2014 en que estaba en el 12%. Hemos investigado, no es que se saca gente, se le paga menos, etcétera, sino que se ha incorporado mucha más gente al sistema laboral. Es lo que técnicamente se llama aumentado la tasa de participación. La población económicamente activa sobre la población en edad de trabajar. No toda la gente en edad de trabajar es población económicamente activa. Los estudiantes están en edad de trabajar, pero no son población económicamente activa. Son población inactiva, imagínense qué insulto.
pero no ha aumentado esa participación, la población económicamente activa con relación a la población en edad de trabajar. Es decir, el problema está en que la economía necesita un poco más de dinamismo para incorporar quienes un trabajo bueno. Por lo pronto están subempleadas. No ha subido un poquito el subempleo. El empleo inadecuado suena feo, pero en realidad la gente que quiere, que trabaja 20 horas semanales porque quiere hacerlo. O que trabaja parcialmente y le pagan $200, pero porque quiere hacerlo. Es voluntaria esa elección. ¿Okay? A eso se llama empleo inadecuado. Y hay un segmento que es empleo no remunerado. El que ayuda en la tienda de la familia, el que ayuda en el taller de artesanía como aprendiz. Todo eso se llama empleo inadecuado. De aquí lo importante es el subempleo, porque es lo único involuntario. Empleo inadecuado o empleo no remunerado es voluntario. Yo quiero estar en el taller sin que me paguen, pero quiero aprender a ser zapatero. ¿Sí me explico? Es voluntario. El subempleo es involuntario. Ese subempleo, es decir, estoy ganando menos del salario y quisiera trabajar más, poco, pero nos ha subido. Y no es porque se expulsa gente, porque gente que tenía pleno empleo ahora está subempleada. No, es porque se incorpora nueva gente y no puede acceder a ese empleo adecuado y tiene que estar subempleado temporalmente. Sigamos. Nos ha bajado la informalidad. Aquí también había una barbaridad metodológica. El INEC no utilizaba los criterios de la Organización Internacional del Trabajo, sino criterios bastante folclóricos. Es decir, si había una unidad económica de hasta 10 empleados y no tenía registro único de contribuyentes o RICE y no tenía contabilidad completa, era informal. ¿Pero qué pasaba con esto? Yo era consultor, tenía mi RUC, pero la ley no me exige contabilidad completa, no me exige estar calculando la depreciación de mi escritorio o del carro que uso, solo me exige emitir facturas y tener una contabilidad muy simple de ingresos y egresos. Como no tenía contabilidad completa, Rafael Correa, consultor, PhD en economía, era informal, aunque no lo creen. La mayoría de los profesionales independientes éramos informales. Esa era la barbaridad metodológica que estaba cometiendo el INEC, contradiciendo nuestras propias políticas y nuestras propias leyes. Porque por ley, los compañeros del mercado, de la tiendita del barrio, pueden tener en lugar del RUC, el RICE, el sistema simplificado de tributación. Y eso no les exige contabilidad completa, sino solo llevar ingresos y egresos. Como no tenían contabilidad completa, pese a que la ley le permite aquello, informales. Y de repente teníamos 60% de la población informal. Y era una gran mentira. Todo esto se ha corregido, compañeros. Ahora el criterio único para la medición del sector informal ni siquiera es el tamaño de la empresa, sino si tiene registro ante la autoridad tributaria, registro único de contribuyentes o RICE. ¿Ok? Corrígeme si soy impreciso en algo, Jimena. Pásenle el micrófono a Jimenita, por favor. Sigamos. Y con eso, antes la informalidad era 53%, ahora es 39%, que todavía es alta, pero como ustedes ven, hay una tendencia de crecer. Tenemos que ir más rápido. Ha bajado cerca de 6 puntos la informalidad. La informalidad normalmente está relacionada con el empleo inadecuado y el subempleo. Entonces, esto es uno de los grandes desafíos del país, pero no era el 53% de antes, sino el 39%, que todavía es bastante alto. Significa que no tienen RICE o registro único de contribuyentes, que no pagan impuestos, que no tienen contabilidad básica, y es un sector que tiene que ser atendido y apoyado. Jimena, si se me escapó algún detalle. Sí, nada más, presidente, comentar que durante el 2009 que se crea el RICE, tenemos más de 600,000 personas dentro de este sistema simplificado que precisamente tienen un registro ante el Servicio de Rentas Internas y, como usted bien ha dicho, llevan una contabilidad muy simple. Y estos no estaban... con los impuestos, pero les poníamos como informales porque no tienen contabilidad completa. Contabilidad completa, insisto, significa tener estado de pérdidas y ganancias, balance general, incluir depreciación, amortización de préstamos. ¿Quién hace eso? ¿Qué profesional independiente hace eso? Entonces, hasta yo era
informal, de acuerdo a esta definición que usaba el INEC. Y la ley les dice claramente, no obligados a llevar contabilidad, sí un registro básico, presidente, como usted bien ha mencionado. Bueno, compañeros. Y bien, entremos al segmento recordando las mentiras. Uno de los que más, un sector de los que más ha manipulado, mentido sobre la ley de herencias, ha sido la partidocracia, los socialcristianos, Madera y Guerrero, como se llamen ahora. Pues vamos a recordarle a estos señores cómo León Febres Cordero en su gobierno mandó, ahí sí, desesperado por la crisis económica, dentro de un paquetazo con más impuestos en otros lados, una nueva tabla de impuestos a la herencia. Pero a diferencia de lo que nosotros hemos enviado a la Asamblea, cobrándole más a los pobres y menos a los ricos, porque esa era la lógica de la derecha, los socialcristianos, de la partidocracia. Acá están trompudísimos porque nosotros mandamos una tabla para que los pobres no paguen nada y los que paguen bastante sean los más ricos, como debe de ser en una sociedad con justicia social, compañeros. Veamos el segmento. Uy, pero me olvidaba un cuadro importante. Perdónenme el lapsus. Esta encuesta también mide la evolución de la pobreza. Razona y derrumba la mentira de la oposición, porque todos los escándalos que han hecho con la salvaguardia, el 40% al 10, limitar las utilidades de uno por cada 30 mil trabajadores que gana más de 24 salarios básicos de utilidades, paquetazos. Bueno, los paquetazos afectaban al pueblo, los paquetazos afectaban a los más pobres, y resulta que la estadística no demuestra que la pobreza, pese al año difícil, sigue descendiendo, compañeros. Estamos por ingresos, en junio del año anterior era 24%, hemos bajado más de 2 puntos en pobreza, pese al entorno económico difícil. Esto es importantísimo. Que en toda época económica difícil la pobreza subía, la inequidad aumentaba. ¿Por qué? Porque la carga, luz, etcétera, no sobre los más ricos. Vean la estadística. Esto, pero los deja sin piso a los mentirosos de siempre. Demuestra que las medidas que ha tenido el gobierno no han sido para los más pobres, han sido medidas quirúrgicas, salvaguardias para los que ganaban excesivas utilidades, en vez de pagarles más, con eso contribuir más al 10, les pagaban poquito y esperaban las utilidades extraordinarias. Han sido orientadas a subsidios innecesarios. El 10, si quitarle ese subsidio al 10 hubiera tenido impacto sobre los jubilados, la pobreza no hubiera aumentado y nos sigue disminuyendo. Esto es fundamental. Esto les deja sin piso a los mentirosos de siempre. Y ha bajado y bastante, ¿eh? Comparado con junio del año anterior, la pobreza ha bajado 2 puntos y la pobreza extrema ha bajado casi 1 punto. Esta es nuestra revolución ciudadana. Seguimos combatiendo la pobreza, pese al año difícil económico, compañero. Pero sumamente importante. Si hubieran habido paquetazos, como en la época de la partidocracia, esto hubiera subido. Esto desmiente totalmente las barbaridades de la prensa corrupta, de los del subsidio a las pensiones jubilares hubiera perjudicado a los jubilados, si el límite a y nos ha bajado, quedan nuevamente como los mentirosos que son, compatriotas. Por ti, niño, que jamás. Bueno, y como les decía, ¿no? Son tan caretucos que lo que se opone Madera de Guerrero, como se llamen ahora. Veamos lo que hizo León Febres Cordero, con la diferencia que le hacía pagar más a los pobres que... La reforma a la ley de herencias ha sido denominado por la oposición como un diálogo de sordos. Cintia Viteri, social cristiana, Madera de Guerrero en estos días. El diálogo que al que supuestamente invita el presidente lo hace poniéndose corchos en los oídos. ¿Pero qué entenderán por diálogo los socialcristianos? Quizá aquellos diálogos que siendo gobierno practicaban. La misma ley de herencias, año 1986, entró en vigencia de manera unilateral por vía de un decreto ley
ya que el Congreso lo consideró inconstitucional y procedió a devolverlo. En la presidencia se ordenó su publicación en el registro oficial, un proyecto que reformaba todo y que contenía una sustancial elevación de impuestos, como lo escribió Diario El Comercio. La reforma social cristiana a la ley de herencias se calculaba sobre la base de salarios mínimos vitales con porcentajes del 6 al 35%, aplicando recargos de hasta 60% para colaterales, según el grado de consanguinidad. El exceso gravable arrancaba en 10 salarios mínimos vitales con un impuesto del 6%. El exceso de 100 salarios mínimos vitales se gravaba con 12%. El último escenario arrancaba con una cuantía básica de 2.000 salarios mínimos vitales en adelante, gravado con el 35%. Con la ley de los socialcristianos, los herederos que no fueran hijos tenían que pagar un recargo de entre el 10 y el 50%. En el caso de herederos indirectos, el impuesto iba del 36 al 60%. La ley, que incluía diversas reformas tributarias y a la herencia, servía para pagar sueldos y salarios del sector público. Y por ello, el Congreso lo calificó además de ilegal, porque ni siquiera se contaba con un informe del Consejo Nacional de Salarios. Prohibido olvidar. En el gobierno socialcristiano, el impuesto a las herencias, entre otros, sirvió para financiar un desesperado incremento salarial. Y ahora los mismos socialcristianos se rasgan las vestiduras a pesar de que su proyecto, inconsulto y ni siquiera debatido en el Congreso porque fue rechazado, sí afectaba a los más pobres y a la clase media. Al contrario de lo que hoy ocurre, que se las protege. Prohibido olvidar. Qué doble moral, ¿no? Qué caretucada, les insisto. Esta gente, con sus medios de comunicación, etcétera, son capaces, como dice una canción de un buen amigo, de convertir a Víctor Jara en torturador y a Pinochet en filántropo humanista, ¿no? Ahora son los grandes dialogadores y los que no dialogamos somos nosotros. En la época social cristiana, cuando el Congreso le rechazaba los proyectos de ley a Férez Cordero, a la brava los emitía por decreto ley, hacía decretos leyes, ¿no? A la brava, sin diálogo, sin nada. Y ahora rechazan la ley de herencia, claro, porque los más ricos tienen que pagar más. Pero cuando presentó Férez Cordero su ley de herencia, cuando los más pobres tenían que pagar más, ahí se aplaudieron. Y parte de un paquetazo que incluía otros impuestos muy graves, alza de servicios públicos, etcétera, y servía para pagar sueldos y salarios. Acá no nos interesa en lo más mínimo. Es más, o sea, páguenle, no le pagan al Estado, denle acción a sus trabajadores en el caso de empresas. No nos interesa recaudar un solo centavo. Nos interesa de que haya un poquito más de justicia social, de que se democratice la propiedad de los medios de producción. Pero veamos, comparemos las tablas, compañeros. La ley que presentó Férez Cordero y que estuvo en vigencia del 86 al 89, son comparables, ¿eh? En esa época había sucres, ahora hay dólares, pero estamos midiendo en salarios básicos unificados. Todo esto es comparable. Veamos el que ganaba hasta, el que recibió una herencia hasta de 100 salarios, de 100 a 150 salarios. ¿Cuánto pagaba? 14%. ¿Cuánto paga por nosotros el que recibe de 100 a 200 salarios? 2.5%. Esta ley no es para los pobres, no es para la clase media, es para los ricos. Al contrario de la ley de los socialcristianos. Prohibido olvidar, compañero. Fíjense, nosotros exoneramos hasta 100 salarios básicos del impuesto. Y algunos creen que esto es cualquier pelo de cochino. 100 salarios básicos son más de 8 años de trabajo de un obrero, por favor. Queremos que la fracción exenta sea mayor. Aumentemos los salarios básicos. Paguémosle más a los obreros. Hagamos una sociedad más justa. Como que si no es nada. 100 salarios es muy poquito, presidente. 100 salarios básicos. Es más de 8 años el trabajo de un obrero. Hasta 100 salarios básicos se paga cero. Con Férez Cordero, de 0 a 10 salarios se pagaba 6%. De 10 a 20, 7%. De 20 a 40, 8%. De 40 a 70, 10%. De 70 a 100, 12%. De 100 a 150, 14%. ¿Sí se dan cuenta? Y paraba, ahí sí, a los pobres les empezaba a cobrar desde el inicio, ¿ya? Con 500 a 1000 salarios, 23%. 250 a 500 salarios, 20%. Nosotros de 400 a 800 salarios, 17.5%. Y paraba en los 2000 salarios,
que paguen solo 35%. Nosotros, a los pobres, no les cobramos nada. A los que reciben algo, les cobramos poquito. Pero los que reciben más de 1.600 salarios básicos, que paguen bastante. Y bien hechito, compañeros, eso se llama justicia social, y que paguen 47.5%. Pese a la diferencia, comparen las dos tablas, cuando Férez Cordero, los social cristianos, el primer centavo que recibe una persona ya le cobraban impuestos, había altas tasas a pequeñas herencias y paraban a 35% con las grandes herencias. Nosotros con las grandes herencias, las pequeñas herencias no pagan nada. Las muy pequeñas, las otras pagan poquito, y las grandes herencias van a pagar hasta 47.5, insisto, de impuesto marginal, los últimos dólares, no los primeros dólares. Eso se llama un poquito la memoria a los social cristianos. A la brava, con decreto ley, después de ser pusieron una ley de herencia, ahí sí, dentro de un paquetazo, para pagar sueldos y salarios y haciéndole pagar a los más pobres. Prohibido olvidar, compatriotas. Por ti vamos a vencer, vamos a vencer. Ponme nuevamente el cuadro de pobreza, que es sumamente importante, compañero. Ese cuadro que les presenté hace un momento habla más que mil palabras. Es contundente. Deja sin piso a todos estos mentirosos, que los paquetazos por que perjudican a los pobres, la pobreza subiría y ha bajado fuertemente. Verán que si presentamos la ley de herencia, así debe guiarse el pueblo ecuatoriano, la ley de plusvalía, vamos a ver si esto sube o sigue bajando. Por nosotros, los engañamos, resulta que sí afectaba a los pobres la ley de herencia y la ley de plusvalía. Pero si sigue bajando, jamás voten por los mentirosos de siempre, porque significa que nos volvieron a engañar, compatriotas. Nosotros somos el pueblo y lo tienes que saber. Ya tenemos presidente, tenemos a Rafael. Ya tenemos presidente, tenemos a Rafael. Se acuerda de dialogar. Correa nunca dialogó. Equidad, justicia, con metodología, con estructura, con encargados. Pero yo he dialogado desde el primer día. Acabamos de dialogar con los alcaldes. ¿O qué creen que son las reuniones del gabinete con los alcaldes? ¿Y cuántas veces hemos hecho eso? Itinerante. Los ministros ahorita están dialogando con el pueblo. Cualquier campesino puede ir donde el ministro de Agricultura. Supongo que hasta el viceministro, porque el ministro está acá. Cualquier maestro puede acceder al ministro de Educación. ¿Cómo se llama eso? Diálogo. Las 10.000 reuniones que he tenido desde que soy presidente, me quedo sin garganta dialogando. Pero como nos hemos sometido a sus caprichos, como ya este gobierno no se somete a los grupos de poder, como ya los tirapiedras, la CONAIE, no es que manda su lista de exigencias y bajamos la cabeza, como ya el MPD con sus paros no puede condicionar al gobierno, dice que no hay diálogo. No, diálogo siempre ha habido. Lo que pasa es que ellos ya perdieron su poder, ya no existe sometimiento. Este gobierno solo se somete ante ustedes, el pueblo ecuatoriano. Veamos el siguiente video. Adelante. Palo porque bogas y palo porque no bogas. Escuchar al pueblo en un debate sin exclusión ha sido siempre la razón de ser de la Revolución Ciudadana. Y de lejos ha sido el gobierno que más dialoga. Lo ha hecho con los estudiantes de la FEWE. Con empresarios, con exportadores, con industriales. Con representantes de los pueblos indígenas, con los transportistas. Con los recicladores, con los afiliados al Seguro Social Campesino. Con músicos profesionales, con miembros del Magisterio Nacional. Con dirigentes de los trabajadores, con sindicalistas. Con el colectivo GLBTI, que antes jamás era escuchado por autoridad alguna. Con mecánicos, lustrabotas, con familiares de los desaparecidos, con tuiteros, con el pueblo en cada una de las ciudades hacia donde ha ido el gobierno en pleno, con los alcaldes, con los prefectos, con las juntas parroquiales. El diálogo siempre ha primado en la Revolución Ciudadana, pero sectores que nunca lo han hecho dicen que no se dialoga. Y por eso vemos titulares, editoriales, reportajes y voces teniendo al diálogo nacional como la noticia del momento.
por un diálogo abierto. Se leía en un editorial de Diario El Comercio de estos días. Y Diario El Universo escribía: el país tiene problemas que requieren diálogos verdaderos. El banquero Guillermo Lasso, octubre 2014. Creo en el diálogo como el método civilizado para lograr espacios de prosperidad para los ecuatorianos. El diálogo como prioridad, decían. Pero ahora, que como de costumbre desde la presidencia se sigue dialogando, dicen que ya no. El mismo banquero Guillermo Lasso esta semana: el único escenario que queda para el pueblo ecuatoriano son las calles del Ecuador. La misma actitud adoptada por los dirigentes sindicales que pedían diálogo. Noviembre 2014. Nosotros estamos abiertos al debate y al diálogo. Sin embargo, ahora sostienen todo lo contrario. El mismo Nelson Erazo esta semana: este llamado al diálogo nacional es en un momento ya inadecuado. Pedían diálogo y ahora lo rechazan. Los actores políticos de siempre acomodando su discurso de acuerdo a sus intereses del momento. El diálogo nacional. Palo porque bogas. Palo porque no bogas. Créeme que gran perdedor, hay algunos perdedores en estos momentos difíciles que ha vivido la patria, pero alguien que está derrumbado, credibilidad, agrado, etcétera, es Guillermo Lasso. Es más, ya tenemos que empezar a ayudar. Los tuiteros de Alianza País, empiecen a ayudarlo a Guillermo Lasso, porque si no, no se presenta en el 2017. Y lo que más nos conviene es que se presente en el 2017, porque es el más fácil de derrotar, ¿verdad? Pero es que no le queda, pues no le sale sincero. Lo único que queda es las calles. Y va a las calles, empieza a llover, se le daña el manicure y sale corriendo. Bueno, no le queda. La gente percibe que no es sincero, que no es auténtico. ¿Y cómo pierde cuando sale "yo no me huevo" imitando a Férez Cordero? Lo mismo que el alcalde de Quito. Pierden con eso, la gente no es tonta. Se ve que no es auténtico, que son malos imitadores de Férez Cordero, que sí era un tipo auténtico, dicho sea de paso. Podemos estar a favor, en contra, pero es un tipo auténtico. Bueno, compañero, y la prensa ha perdido límites y escrúpulos. ¿Cómo miente? Pero algo ya realmente grave. ¿Cómo miente? Ayer se metieron los extremistas del MPD, el grupo más extremista, Mariátegui, de la Universidad Central, a la FEUE, a la Federación de Estudiantes de la Universidad Central. Agredieron a los chicos de la FEUE que estaban reunidos ahí, que no son violentos, son dialogadores. Apuñalaron en la mano, o sea, lo que hicieron a él acuchillar, al presidente Carlos Muñoz. Imagínense vivir estos momentos después de tanto andar, la universidad, como regresarnos al pasado. Se defendió y lo apuñalaron en la mano, lo agredieron, tuvo que ir al hospital, etc. Y Ecoavisa, ¿qué saca? Que fueron agredidos los otros. Ya es el colmo de la desvergüenza. ¿A qué nivel de deshonestidad y corrupción ha llegado por su odio Ecoavisa? Veamos el segmento. Solamente la verdad nos hará libres. Adelante. Solo la verdad nos hará libres. A propósito de los hechos de violencia registrados este jueves en la Universidad Central, Ecoavisa informó que miembros del movimiento Carlos Mariátegui, contrarios al actual presidente, fueron los agredidos. Durante una reunión que se realizaba en la sede de la Federación de Estudiantes Universitarios, varios de los agredidos serían militantes del movimiento Carlos Mariátegui, que son opuestos a la actual administración de la FEUE de Quito, presidida por el estudiante Carlos Muñoz, a quien ellos identifican como militante del movimiento Alianza País. Ecoavisa miente, porque fue exactamente al revés. Ocurrió todo lo contrario de lo que dijo su noticiero. Los agredidos fueron los miembros de la FEUE y su presidente, Carlos Muñoz, quien incluso fue apuñalado en su mano por los integrantes del grupo Mariátegui, la agrupación más violenta del MPD. La agresión llegó a tal punto que el presidente de la FEUE, Carlos Muñoz, presentó una denuncia en la fiscalía porque resultó herido junto con 5 compañeros más. Todos mantenían una reunión cuando los violentos del grupo Mariátegui del MPD irrumpieron en la sala hasta con armas cortopunzantes. Carlos Muñoz, presidente de la FEUE, agredido. La
Los señores del grupo MPD, Mariátegui, ingresaron con armas cortopulsantes a la FEWE a intentar agredirle al presidente de la FEWE. Muestra de eso es que me intentaron apuñalar. Por lo tanto, se destruyeron las oficinas de la FEWE, se sustrajeron documentos, se sustrajeron computadoras, destrozaron todos los bienes de la FEWE de la Universidad Central, agredieron a compañeras, estudiantes y a compañeros de estudiantes. Existen incluso fotografías de las agresiones cometidas contra el presidente de la FEWE, Carlos Muñoz, y de cómo la turba de violentos destruyó parte de las instalaciones de la FEWE. Lo que, por cierto, no fue mencionado en el noticiero de Ecuavisa. Sobre esta violencia, practicada por el movimiento extremo del MPD, el secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, René Ramírez, aseguró que las épocas oscuras de la Universidad Central no volverán. Que nunca más regrese ese pasado nefasto una vez más que ha enlutado o enlutó a una universidad y donde realmente no se generó pensamiento para nada. Ese tipo de universidad y ese tipo de prácticas han desaparecido en la universidad. Por eso lamentamos este hecho. Esto tampoco fue informado por Ecuavisa, que mintió en su noticiero. ¡Qué nivel de periodismo! ¡Qué vergüenza! Pero ese es el colmo, es el colmo. Es impresionante el nivel de inmoralidad que ha llegado a este medio por el odio al gobierno. Los chicos de la FEWE reunidos ahí, los otros van a atacarlo. Los que nos siguen por radio lastimosamente no pudieron ver los destrozos, la destrucción, vidrios rotos, computadoras destrozadas, etcétera. Y son ellos los agredidos, los que fueron a agredir. ¡Qué terrible! Le dañan la mano con un cuchillo, defendiéndose el presidente de la FEWE. ¡Qué vergüenza hablar de estas cosas en una universidad! Pero eso es lo que han hecho estos tipos. Mariátegui del MPD, lo quisieron apuñalar. El otro se defiende, le daña la mano, pero es el que agredió. ¿Hasta cuándo? Ojalá la FEWE reaccione, porque ahora tenemos, gracias a Dios, la ley de comunicación que impide a los inmorales mentir tan descaradamente, compañero. Es el colmo, es el colmo. ¿Rectificará Ecuavisa? ¿Tendrá algo de decencia? ¿Cómo puede ser que pase una versión y no la otra? ¡Qué vergüenza! ¡Qué nivel de periodismo! Y son incapaces de hacerse una autocrítica. Y todas estas críticas del presidente, atentado a la libertad de expresión. No, atentado a los inmorales que son. Es una sinvergüencería lo que están haciendo. Están engañando al pueblo ecuatoriano, están mintiendo. Y a todos nos debemos indignar eso. No soy yo el raro. El raro es el que no se indigna ante tanta mentira, ante tanta manipulación, compatriota. Por ti, vamos a... Pero miren, nos quieren volver al pasado. Qué vergüenza que pase eso en una universidad ecuatoriana. Pero nos quieren volver al pasado. El lunes también explotó una bomba en la sede de Alianza País en Guayaquil, en nuestra sede principal, allá en Esmeraldas y Gómez Rendón. Entonces, estos están ya yendo a otra etapa que no veía el país hace muchos años. La etapa de la violencia, compañero. ¿Qué nos queda a nosotros? Amedrentarnos, retirarnos y condenar siempre al país a las manos de estos violentos. Es decir, cuando se quiera cambiar algo, se quiera mejorar la calidad universitaria, se quiera atender la pobreza, redistribuir mejor la riqueza, estos generan violencia y tenemos que retirarnos. Esa es una alternativa. La otra alternativa es estar más unidos que nunca, con mayor convicción que nunca, demostrarles que somos más, muchísimos más, y que pese a su violencia, el pasado no volverá, compañero. Somos millones, somos más, somos corazón, somos revolución, somos paz. Y bueno, compañero, y ahora el tema de moda para cierta prensa, los opositores, los mismos, ellos nos dicen que somos, ¿cómo es que nos dijeron? Es un gobierno, ¿cómo es que se dice? Obsesionado, paranoico, nos dijeron, ¿no? De que se nos quieren desestabilizar. Los paranoicos han sido ellos, ¿no? Ahora se sienten espiados, ese es el tema, ¿no? Senaí está espiando a todo el mundo y Rally repite la misma tontería y es el tema de moda en los medios de comunicación. Veamos el titular que sacó el diario El Comercio el día de ayer. La Senaí se robustece en el búnker de Lumbicí y sacan tremendos bosques, césped, cancha deportiva. Y parece pues que estamos cayendo en una opulencia, en un derroche terrible. Sí, más abajito dicen chiquito que esa era la casa de los Isaías.
Ustedes sí saben que ese era el búnker de los Isaías en Lumbicí, que ningún gobierno se había atrevido a incautárselos hasta que llegó el gobierno de la Revolución Ciudadana, y ahora son instalaciones públicas para servicio del pueblo ecuatoriano. Veamos el siguiente video, prohibido olvidar, recordemos un poco la historia. Adelante. Un predio exclusivo sin más habitantes que una pareja de cuidadores, a órdenes de unos dueños que viven fuera del país, prófugos de la justicia. Fueron meses de investigación para determinar que este chalet pertenecía a los ex accionistas de Filambanco, William y Roberto Isaías, aquellos que eran dueños de medios de comunicación, de yates de lujo, haciendas y propietarios de una completa colección de autos de lujo. En un garaje, 16 autos clásicos, desde Rolls Royce hasta Thunderbird, Ford, Alfa Romeo, Renault clásico, Volkswagen, perfectamente cuidados. Un museo dedicado exclusivamente a vehículos de colección y los hermanos Isaías como los únicos dueños. Se suman a la colección 6 vehículos de lujo que no circulaban por la ciudad y estaban allí solo para ser contemplados en la mansión. Piscina, sala de juegos, ventanales inmensos, lámparas importadas, cuadros de renombrados artistas. Una casa que permanecía abandonada por algunos años y que fue encontrada en perfecto estado, completamente amoblada. Eso es lo que se le olvidó informar en mayor detalle al Diario de Comercio. Entonces los titulares dicen solo lo que le conviene. El búnker, la CNI se robustece en el búnker de Lumbicí, sí, el búnker de los Isaías, que fue recuperado para el pueblo ecuatoriano. Y por ahí dice, ya hay una piscina que no se usa, etc. Si quieren los mando a los de CNI a bañarse en la piscina. Nosotros estamos utilizando la casa como oficina para servicio al pueblo ecuatoriano. Pero ahí sí, se cogieron para hacer la Secretaría Nacional de Inteligencia. Esas son cosas buenas, no malas. Prohibido olvidar, compañeros, les insisto. Esto tiene la capacidad de hacer pasar a Víctor Jara como torturador y a Pinochet como filántropo humanista. ¿Se acuerdan lo que era la inteligencia antes? Era la Dirección Nacional de Inteligencia, que no tenía ni presupuesto. ¿Cómo se financiaba? Con donaciones de la Embajada de Estados Unidos. Y nos manejaban toda la inteligencia de las Fuerzas Armadas. Y la Fuerza Terrestre, la inteligencia fue dirigida 10 años por un traidor a la patria, agente de la CIA, que supo el bombardeo de Angostura y no le informó a su gobierno, sino que colaboró con gobiernos extranjeros. Candidato de ahí, de los socialcristianos, y candidato perdedor. Prohibido olvidar. Y en la policía, básicamente las investigaciones se llevan a cabo a cargo de la unidad de, ¿cómo era? La UES, de operaciones especiales, algo así. UIES, unidades de investigaciones especiales, financiada por los Estados Unidos. Esa gente ni sabía cuánto ganaba porque recibía de los Estados Unidos, nos ponían las camionetas, las computadoras. Nombraban al director, era el mayor Silva, también estuvo con el traidor a la patria que dirigía la inteligencia del ejército en las marchas contra el gobierno nacional. Nos enaltece que esa gente esté protestando contra un gobierno patriota, compañero. Prohibido olvidar. Después del bombardeo Angostura, nos dimos cuenta del desastre que era el sistema de inteligencia del Ecuador, que lo manejaban básicamente la fuerza pública, no los civiles. El director de la Dirección Nacional de Inteligencia normalmente era un militar en servicio pasivo, pero les insisto, ni siquiera tenían presupuesto. ¿Cómo se financiaban? Con las donaciones de la embajada. Y ustedes saben lo que eso significa, pues a quién reportaban, etc. Y la policía por un lado, la Fuerza Terrestre por otro lado, Fuerza Aérea por otro lado, Fuerza Naval por otro lado. Así que en julio del 2009, refresquemos un poquito la memoria, para no dejarnos engañar de esta gente, se crea el nuevo sistema de inteligencia, se aprueba la ley, póngame la ayuda a memoria, por favor, se aprueba la nueva ley de inteligencia, se crea la Secretaría Nacional de Inteligencia, que consolida todos los subsistemas de inteligencia al mando del poder civil, como debe de ser en una democracia, compañeros. Nosotros recibimos en el 2007... ya la Dirección Nacional de Inteligencia contaba con 26 funcionarios, edad promedio 56 años, es miembro de Fuerzas Armadas, Policía Nacional, no tenía medios informáticos, no tenía nada, se lo daba la embajada. Sigamos, por favor. En
después del ataque a Angostura, donde nos dimos cuenta que el director de inteligencia militar, en lugar de informar como mandan los principios de inteligencia de manera oportuna, se saltó el canal jerárquico y con arbitrariedad coordinó con Colombia las acciones en territorio ecuatoriano sin autorización ni consentimiento del Estado y su comandante en jefe, que era el presidente de la República. Este es un traidor a la patria, el que era director en esta época, ¿no? Frente a todos esos informes, sigamos por favor. En 24 de julio de 2009 se aprueba la Ley de Seguridad Pública del Estado, reemplazando la vieja Ley de Seguridad Nacional de la época de la Guerra Fría, donde todo estaba en manos de la fuerza pública, estaba orientada a perseguir comunistas, disidentes, prohibido olvidar. Y se hace una nueva ley acorde a la Constitución de Montecristi. Y la ley define a la Secretaría Nacional de Inteligencia como responsable del Sistema Nacional de Inteligencia, donde el secretario de Inteligencia es nombrado por el presidente de la República con grado de ministro de Estado y no puede ser miembro activo de las Fuerzas Armadas ni de la Policía Nacional. La ley dispone asimismo que el trabajo de inteligencia cumpla varios controles. Antes nadie controlaba eso, no rendían cuentas a nadie. Después del bombardeo de Angostura, creamos una comisión especial para investigar qué había pasado. Y una de las conclusiones es que el director de inteligencia del ejército, este traidor a la patria, recibía la plata directamente a la embajada y no rendía cuentas a nadie, hacía lo que le daba la gana. Ahora, con la Ley de Seguridad Nacional, controla a la Secretaría Nacional de Inteligencia, la Contraloría General del Estado, la Asamblea Nacional, la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía. En Senaín, en ese búnker de los Isaías en Lumbicí, hay una unidad permanente de Fiscalía para que cualquier acción se pida la autorización, de acuerdo con la ley, al respectivo fiscal. Esta semana, los payasitos de siempre hicieron el show, con la complicidad de cierta prensa, de ir a golpear a la CNI y querer entrar, 4 o 5 asambleístas de oposición. Y por supuesto no se los va a entrar. O sea, no pidieron cita, no fueron invitados. ¿Esto se creen qué? O sea, que como asambleístas pueden ir pateando el perro a cualquier institución. Pero yo no tengo ningún problema invitar a los medios de comunicación a que visiten Lumbicí. Y vean cómo se ha transformado lo que fue la opulenta mansión de unos banqueros corruptos en un servicio de inteligencia para la seguridad nacional, al mando de civiles, con estricto apego a la Constitución, a la ley, con absoluta legitimidad democrática, en beneficio del pueblo ecuatoriano. Ahí podrán ver también las unidades de la Fiscalía, fiscales permanentes para que den autorizaciones en caso de tener que hacer ciertas operaciones para combatir narcotráfico, etc. Quiero decirles otra cosa, compañero. Entonces, la Secretaría de Inteligencia no es mala, es buena. Reemplaza a un sistema de inteligencia que era un desastre, financiado por la Embajada de Estados Unidos, donde teníamos directores que reportaban a Estados Unidos, a Colombia y no a su pueblo, no al gobierno nacional, verdaderos traidores a la patria, les insisto. Teníamos una unidad de investigaciones especiales, la UIS, financiada también por la embajada. Ya se olvidaron de eso, compañeros. Y que funcionaba de acuerdo a una ley de seguridad nacional de la época de la dictadura, de la época de la Guerra Fría. Hoy la nueva ley de seguridad es acorde a la Constitución de Montecristi y tiene todos los controles democráticos del caso. Prohibido olvidar. Otro ejemplo, compañeros. Cuando yo llegué, nosotros teníamos que prestar equipos a Colombia si queríamos interceptar una llamada telefónica, etcétera, para combatir narcotráfico, secuestros, etcétera. Entonces, se había iniciado, desde antes de mi gobierno, un proyecto para nosotros tener los equipos. Se llamaba el Proyecto Libertador. Pero adivinen quiénes lo financiaban nuevamente. Los norteamericanos, la embajada de Estados Unidos. Y querían condicionarnos, que ellos calificaban al director y que ellos tenían, ¿cómo se llaman? Las claves fuentes, ¿no? Es decir, podían acceder cuando les diera la gana a la información que teníamos ahí. Eso hubiera estado listo si yo me sometía toda esa plataforma para interceptar llamadas, rastrear celulares, etcétera. Hubiera estado listo el 2009, 2010. Pero nosotros dijimos, no señores, aquí se va a respetar la soberanía del país. E hicimos el plan soberanía, pagado absolutamente por el pueblo ecuatoriano, y recién pudo funcionar el 2012, y recién el 2012 tenemos nuestros propios equipos para poder luchar contra el crimen organizado, lavado de dinero, tráfico de drogas, secuestro, etcétera. Todo en absoluto apego a la Constitución y la ley. A tal punto que esta plataforma, este sistema,
no lo maneja Correa, no lo maneja el secretario de Inteligencia, lo maneja la Policía Judicial. Y para cada operación, de acuerdo con la ley, tiene que pedir permiso a la Fiscalía, porque si no piden permiso, es ilegal y se van presos. Y la unidad de Fiscalía está en la propia Secretaría Nacional de Inteligencia. Entonces, compañeros, nos tratan de engañar nuevamente, nos tratan de quitar la fe en nosotros mismos, la fe en nuestra revolución. Prohibido olvidar. Lo que tenemos ahora es por fin un sistema de inteligencia verdaderamente democrático, civil, que reemplazó a la Dirección Nacional de Inteligencia, fruto de la Ley de Seguridad Nacional, de la época de la dictadura, de la época de la Guerra Fría, que buscaba perseguir ciudadanos, comunistas, disidentes, etc. Ahora tenemos un sistema de inteligencia que busca la seguridad nacional, combatir el crimen organizado y que tiene hasta dentro la propia SENAIN una unidad de la Fiscalía. Así que una cordial invitación, los medios que nos quieran acompañar, habrá que establecer un día para que vayan a conocer el búnker del Umbisí, que era el búnker de los Isaías, ahora al servicio del pueblo ecuatoriano, compañero. Ya tenemos presidente, tenemos a Rafael. Ya tenemos presidente, tenemos a Rafael. Compañero, antes teníamos que pedir prestado los equipos a Colombia si queríamos identificar dónde estaba un celular, etc. Ahora tenemos nuestras propias capacidades y gracias a eso, casos emblemáticos que se han resuelto. La captura de los prófugos de la Roca, ¿se acuerdan? Gracias a esta plataforma Soberanía logramos capturarlos a toditos. Los diferentes casos de secuestro, la unidad antisecuestro es de lo mejor que tiene la policía. Prácticamente resuelve el 100% de los secuestros. Antes teníamos que pedir los equipos prestados, ahora tenemos nuestros equipos. Caso Elabones 123, esto es narcotráfico. Caso Jaque Mate, esto también es narcotráfico. Entonces tenemos resultados espectaculares en cuanto a la lucha contra el narcotráfico, crimen organizado, gracias a que tenemos estos equipos en absoluto apego a la ley, que les insisto, venía el proyecto de antes de nuestro gobierno, pero financiado por los gringos y controlado por los gringos. Dijimos, no señores, así nos cueste, pagamos con nuestro propio dinero, pero aquí va a haber soberanía, independencia. Construimos nuestro propio proyecto, recién lo tenemos en el 2012, ahí hay una unidad de la Fiscalía que aprueba cualquier operación y los resultados en cuanto a lucha contra el crimen organizado son realmente extraordinarios. A confiar en el gobierno nacional, a confiar en la patria nueva, que nos roben todo, menos la fe en nosotros mismos, compañeros. Y todo el supuesto búnker era el búnker de los Isaías en Umbisí, mansión con una opulencia insultante que ahora tiene oficinas para servicio al pueblo ecuatoriano. Como la mansión de Landes en Guápulo, ahora es el Parque Guápulo, como la mansión de Peñafiel en el Rosario, ahora es el Centro de Desarrollo Ganadero. Esa es nuestra revolución ciudadana, compatriota. Más allá de esa música. Pagui, 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 chasnami, 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 kunanja, ñukanchika, archidona, pimikanchi, archidona, pimikanchi. Sí, ya vi. Ahí estoy yo. Ya es tardísimo, Mash. Servido, Mash. Coma, entreténgase hasta que yo haga la traducción, señor presidente. Chasnami, chasnami, taita, kuna, mama, kuna, wambra, kuna, kuitza, kuna, wawa, kuna, la taita, la mama, la churi, la wawa, la ushi, hatun, taita, hatu, mama, hatu, kukuna. Rik, charichi, rik, charichi, rik, charichi, rik, charichi. Wake up, wake up. Es bellar, sí, es bellar, sí. Chasnami, kan. Ha cambiado algo de su utensilio, de la indumentaria suya, ¿no? El reloj, presidente, el reloj no ha venido con el otro reloj, ¿sí? Y del resto igual, presidente. Este es uno que me regalaron los compañeros de despacho y es para ciclear. Como iba a ciclear el día de mañana, me lo puse, pero finalmente no cicleamos. Y el Rolex quedó este en casa. Este tiene hasta ducha, creo, ¿no? Le envidia el ritmo cardíaco y todas esas cosas. Lo peor de esta cosa es que todavía no aprendo a usarlo. Me regalaron en Navidad, ¿no? Y cuando uno aprende a usarlo, finalmente ya está la nueva versión y tiene que empezar de nuevo. Qué problema que no. La ventaja de el ser... El consumismo. Sí, señor presidente. La ventaja de ser presidente, ¿no? Chasnami kan, chasnami kan. Chasnami ñukanchi, yakta pushaka kunan kanyami, mikujun y mata mikujun, palantata y shinayata. Eso creo es carne de toro, me dijeron que es presidente. Toro virgen, me dijeron que era. Así es que siga nomás, presidente. Chasnami. Eso, un borrego, un borreguito, ¿no? ¿Qué es? No es borrego.
Chasnami, chasnami, ñucanchi, yacta, pushaca, sarun, sábado, punya, maipita, carca, Puerto López, pimi, carca, chaipimi, chaixina, tucu y caina pa caina semana, ima, rurashka, kunata, chaixina, rixi, chirca, domingo, punya, lunes, punya, martes, punya, Rafael Correa, yacta, pushaca, samarirkami, chasnami, Santa Claraman, misa, waliman, shinayata, Aguan no man mi rirka, chaypimi Rafael Correa, yacta pushaka, samarirka, chasnami, misa, waliman, shamushpaka, o chayman, chayashpaka, mono kuna, mana, tiashkatami, chayshina, uyachirka. Cuando llegó a misa, wali, ¿no hay los monos? Ah, no. Sí. Con boca llena no se debe hablar según la... Sí, estaban los monos, pero no me dejaron verlo, porque fotos, chicha de chonda. ¿No había monos? Sí, había. Incluyendo usted, no, señor presidente, sí, te correcto. Chasnami, ñucanchi, yacta, pushaka. Para que vean, ¿eh? Cuando lo reí el mashi, no digan por qué se le carga el mashi. Sí, está terrible, ¿no? Ah, presidente. Muy orgulloso de ser mono. Sí. Después le digo por qué me dicen mono, ¿ya? No, ya, presidente, no hace falta. Chasnami, chasnami, ñucanchi, yacta, pushaka, chaypimi, carca, y chasnami, aguano, pica. Rafting nishkatami rurarka. ¿Qué es rafting, presidente? Yo realmente vengo del campo, yo no sé esas cosas. ¿Qué es rafting? Sí. La verdad que son anglicismos, es navegar en esas balsas por aguas turbulentas. Ah. También hay el tubing, ¿sí sabe lo que es el tubing, no? No. Teletubing nomás el neumático, visto, ¿no? La, ¿ah? Teletubing nomás he visto. Bajarse en el río en esas, en esos neumáticos, las llantas grandotas, ¿no? Ya, tubing. Entonces, así es el asunto. Chasnami, ñucanchi, yacta, pushaka, rafting, pimi, carque, chasnami, hatun, yakumanta, napo, guamu. Está riquísimo, la carnecita asada, la otra es pollito asado, los verdecitos no asados. No es pollo, es gallo, me dijeron, presidente. Todo es... Lo que pasa es que es mala educación comer en público, así que... No, es mala educación, pero yo soy presentador aquí, pues entonces no puedo... No, entreténgase, presidente, comiendo. Termino la traducción. Porque siempre como en público, pues ayer, hoy día, en el gabinete itinerante, todo es comer en público. Un gran abrazo ahí al oso, presidente de la Junta Parroquial de Puerto Napo. Gracias por el cariño con que nos trataron el día martes que caímos por ahí. Y la reina, mire, semejante reina más, la reina de Puerto Napo. Chasnami, chasnami, ñucanchi, yacta, pushaka, chasnami. Una mirú, tremenda reina. Mire. Hello, how are you? No le alcanzó suficiente tela para el vestido, entonces. Sí, es que la crisis, crisis, como dicen, no la crisis, el exceso de gasto público, che. Sí, ven, después de tremenda explicación, el primero en continuar murmurando es el Maya. Tengo la oposición en el enlace. Grande Roche, el hospital de Calderón. Sí, y usted es economista. Chasnamican, chasnamican, miércoles punyami, ñucanchi, yacta, pushaka, ña, trabaja y callarirka. Miércoles punyami... Además es mala educación porque aquí tengo almuerzo con el alcalde y estoy comiendo. Es que me dijeron que la comida iba a tener sabor escaso. Estoy comiendo un poquito antes del almuerzo. No, eso yo ya me di cuenta, señor presidente, en la hacienda El Rosario comió y después fue no al diga, almuerzo. No diga, no diga. Y después no, fue al almuerzo estaba, en Amaguaña. No, en verdad estaba totalmente despistado con la hora. Yo creía que era 11 de la mañana. Cuando me iban a hacer las 2, pero si tengo el almuerzo, ¿para qué me brindan? Sí. Y estaba ahí totalmente despistado con respecto. No sea, oiga, no sea chismoso. La verdad os hará libres, no dice. Los chismes nos harán esclavos. Chasnami, miércoles, punya, Rafael Correa, yacta, pushaka, quito, pimi, carca. Chasnami, ñucanchi, yacta, pushaka. Miércoles, punya, quito, pimi, carca, chay, pimi, chay, shina, kulki, charina, manta, ima, shina, cascata, huillarca, chasnami. Ashtaka, kulkitami, mañascanchi, nin, shinapas, huyay, chinirka, ñucanchika, kaina, watawan, rikushpaka, chay, shina, tuku y yactapi, ima, rurascata, ricuspaca, isca y chunga, isca y por ciento, sina, tayami, mañas, canchen, esto lo colía demasiado rico, pues no me iba a quedar con las ganas, olía riquísimo. Coma, presi, coma. No, ¿cómo va a comer delante de 3.000 personas, man? No, coma además nomás. Que el alcalde sí nos invitó a comer y voy a ir comiendo, imagínese. No, usted representa a todo el pueblo, coma usted en nombre del pueblo, presidente, ¿qué es? Chasna, niño, canchi, yacta, pushaka, chaishina, kaina, wataka, chaishina, pibnish, kawan, rikushpaka, kimsa, chunga, por ciento, shina, tayami, mañas, canchi, shinapas, mana, yacha, kunaka, kai, gobierno, kashtaka, kulkita, mañan, mañan, nin, mana, chasnachu, kan, nishpami, chaishina, uyachirka. Jueves, punya, Rafael Correa, yacta, pushaka, quito, pimi, carca,
Y chaypimi calderón pishu mushu mushu hatun hatun hambi wasitami kurka. Y chasnami Rafael Correa yakta pushaka kaypimi kulkinirka kulkita tapungichi kaypimi kan y maihan kunaka yanga kulkita gastan yanga kulkita shitan nin chinapas kashna hambi wasikunatami rurakunchi nishpami mechirka. Masna kulkita chaita rurangapa ministirka kanchis chunga kimsa millón dólar tami ministirka. Chaypimi patsa pichka chunga sukta kawitu tian y shina yata. Hemodiálisis nishkapa chunga chayshina tiarinami tian y chaywanmi chayshina pikunaka ungushka kan y aguarta chuyayachina kampa y kunami chayman rishpaka mana shuk dolarta pagana kan mana kashpaka waranga dolartami kijan kijan ministin nishpami chayshina uyachirka kipaman kanyukanchi yakta pushaka el rosario jazindaman mirirka chay jazindaka peña fiel pim peña fiel pa mi carca y chayca banco de préstamos dueño mi carca y pay pa chayshina jazindaman mi chayarcanchi y chaypi mi guagra kuna ima shina kashka guagra kunata mira chingapa guagra kuna suma kachun tuku y chaypi ima rura kushkatami chayshina rikurka y chaypi mi Rafael Correa yakta pushaka chugyuta jabasta quesillota chayshina mikurka. Ahí fue que comió habas, choclo. No sea chismoso, macho, que se iba a caer mal y porque le llegué tarde al almuerzo en Amaguaña. Pero créame, yo juraba que era 11 de la mañana, me sirven ese refrigero, me siento a comer. De repente iba a la hora, 2 de la tarde. Sí, pero lo que me sorprende es que come ahí, después va a Amaguaña y se come. O sea, en Amaguaña no puede comer mucho porque me sacaron a bailar, etc. Ah, bueno, con todo el baile ya bajó el almuerzo. Tengo que comer rapidito, lo más rápido que pueda, porque empieza la música bailable y me sacan. Siempre acabo en el centro, la bomba, todo eso, es duro. Pero ha mejorado nunca, bastante. Yo, mejorado nunca puedo bastante. Bailar tranquilo. 8 años de Revolución Ciudadana ya baila mejor de lo que yo le conocí al inicio. A lo que baila. Yo tengo que confesar que antes del gobierno yo no bailaba casi nunca. Sí. Y ya les he dicho, mi prueba, mi bautizo de fuego, me acuerdo claramente, la campaña del 2006, de noche, Parque Calderón, un sector empedrado. Creo que me estaban haciendo una entrevista. Había algunas cámaras, 10, bastantes cámaras. Banda de pueblo. Sí. Música nacional. Ajá. Y me saca una chica que parecía volar. Así que o bailaba o bailaba y de ahí pues empecé a bailar. No ya quedaba pero, más. Ya, pero ha mejorado bastante. Gracias, macho. Sí, viniendo ya. De usted, lo aprecio. Usted que sí, es un crítico claro. De arte, sí. Lo aprecio muchísimo. Obvio, yo antes veía un árbol moviéndose, ahora ya no, presidente. Ahora es espectacular. Chasna miñu canchi yakta pushaka mawaña pimi chaupi punja mi kunata mi kurka mai pimi chayshina. Ahí me sacaron en el aire bailando, por ahí está Sheila, ¿no? ¿Cómo bailaba Sheila? Una joven funcionaria del municipio, ¿no? Y se turnaba y no me pude sentar un segundo. Ya, pero ahí bájate de peso también, presidente. Y acá insinúa que necesito bajar de peso. No, no, digo lo que come, pues ahí rebaja. Okay. Sí. Doble almuerzo, ¿qué? O sea, se engorda. Pepudo aquí, pepudo. Sí, pero flácido ha de ser, presidente. Flas, tanta manteca, tanto. Chasna. Yo canchi, yakta, pushaka, chasna, mi carca, chaypimi. Ama, guañapi, mata, mi curca. Fritada, choclo, papa, maduro, frito, queso. Mus, ¿qué es eso? Mus de mora. Y jugos naturales. Chasnami, ñukanchi, yakta, pusheka, chaypika, mikurka, tushurka, y jipamanka, maipimi, espepa, chayshina, shu, pambatian, chaypimi, el prado, jazinda, cancha, imami, chayarka, y chaypimi, mushu, mushu, muyu, papa, kuna, ima, shina, chaypi, surku, chinata, maipi, surku, chinata, mi, chayshina, kurka, y chasnami, chaytaka, ña, rurashkata, ña, tukuchishkata, ña, kurka. Chasnami, Rafael Correa, yakta, pusheka, kaikunawami, ñukanchi, yakta, kunataka, shikan, yachigrinchi, kaikunawami, chayshina, pikunami, papata, fukuchin, ashaya, y shina, shinaya, alpayo, kuna, pai, kunamami kaita kugrinchi paikunami chayshina kai mushu muyu kunawan kastawan astawan papata fukuchinga y jipamanka. La reina de Puerto Napo, reinita, ¿sí le entiendes cuando habla este quichua o no? Of course. Que habla quichua pelucón este, of ¿no? Course. Pero sí se le entiende. Sí, yeah. Sí, no nos divida, presidente. Los quichuas somos uno solo. Yo le hago el caso suyo. Usted ya se va, Mashi, porque ya es tardísimo. El preparador de arqueros. Lo felicito, porque Ponce se ha quedado hasta el final. Del enlace, siempre se va antes del no, enlace. No, pues es que está en primera fila, no puede ir. No, no, es porque está lloviendo que no se porque fue. Porque si estuviera en segunda... Es porque está lloviendo fila, que no se fue, cree que no lo conozco. Ya se iba, presidente. Es porque está lloviendo, no quiere mojarse, esperando que escampe. Chasnami, chasnami, ñukanchi. ¿Hasta qué hora estuve en la noche cultural, presidente? Temprano. 2 de la mañana. 0:30. No, no llegamos a la 1. De repente son vijados, se fue, se le acabó el contrato y se fueron. Solo 12 canciones que había contratado el amarrete del gobernador y se fueron, pues. Se acabó la música, no tuvimos que ir. Todo el mundo tenía ganas de continuar farreando.
Pero no se pudo. Todo el mundo, usted yo creo, presidente. Pero como usted representa al pueblo ecuatoriano, o era todo el mundo entonces, presidente. Chash, name, ñukanchi, yakta, pushaka, hipamankata, ñacha, ishina, willias, kunawambi, parlarka, tapu, ikunatami, kutichirka, ichai, washaka, tababela, bantami, humandima, shamurka, y humandimi, chaishina, shamushpaka, ñatena, pimi, pakarirka, hipamanka, archidona, viernes, punyaka, archidona, pimi, chaishina, pakarirka, puntaka, alli TV. Sol del Oriente, Kilikashka, Wiliay, Wenshinayata, Radio Pública, Pa Wilia, Kunawami, Tananakurka, Pai Kunapa, Tapu y Kunatami Kutichirka. Hipamanka, Suyupa, Shikan, Wasi, Pusha, Kunawami, Tananakurka, y Chasnami, Chaipika, ña. Ima Kunata, Surku, Chingapa, Gima, Shina, Ashtawan, Ali, Chinatami, Rikurka, Michawan, Yanuna, Cocina, Kunamanta, y Shinayata, Michawan, Antawa, Kunamantami, Chaishina, Parlarka. Chai, Washaka, Chau, Pipunja, Mikunata, Mikungapami, Rirka, Chai, Pimi, Nyukanchi, Yakta, Pushaka, Maito de Pusha. Ese letrero, ya pare, Mashi, ¿qué dice? Ya Masi nos aburrió, ¿qué más? No mire todos los letreros que saca la gente. Eso, más presi. Respeto para el Masi, por lentes, favor. Lentes, presi, no dice eso. Maito de pollo, jugo de naranjilla, pincho de chontacuros. Y helados después dice no, ¿sí? ¿Qué tal los chontacuros? A mí no me dieron helado, ¿eh? Me deben el helado. No, ahí dice compra de helados en que me sacaron a bailar ya. Ah, ya, que después me moría ganas de un heladito eso. Goloso. Sándwich, ¿no? Pingüino. Goloso. Oye, usted sí que tiene, usted a gente la hacía, creo, ¿no? Sabe todo lo que hago. Normalmente sí me llega la información, ¿sí? De mi búnker ahí, de Peguche, presidente, sí. Chas, 400 hectáreas. Chas, nami, hipaman, cañucanchi, yacta, puxaca, chaixina, noche, cultural, man, mirrirca, y chaipimi, cantarca, tushurca, chau pituta, kimsachunga, minuto, kaman, chaixina, cascatami, chaixina, uyachirca. Sábado punja Rafael Correa Yacta Pushaka Tuta Mantami Anta Aviopi Bicicletapi Puringapa Yuxirka Shinapastami Ajushka Mantami Chaishina Mana Chaishina Antawapi Anta Aviopi Yuxishkata Uyachirka Hipamanka Poroto Yakupimi Shungurka Imatata Shungurka Majado de verde bistec de pollo jugo de frutas. ¿Pollo o carne? De carne. Pollo, pollo. Pollo. Oiga, taquina es cantar, tucuna es bailar. Taquina cantar y tushuna. Tushuna. Tushuna bailar. Siempre me confunde eso, ok. Sí. Y usted ya lo hace las dos cosas, ¿no? Así canta es. Y baila, sí. Uh-huh. Bueno. No, ayer sí estuve terrible, hoy día también, porque no tengo garganta y desentonado. Ya, pero ya, está bien, presidente. Chasnami, ñukanchi, ya. Pasa a los mejores artistas de vez en cuando. A Pavarotti también le pasaba de vez en cuando. Ay, es la ventaja de ser presi, señora. Chasnami, ñukanchi, yacta, pusheka, chaishina, tutamanta, shungurka, y chai, hipaka, maipimi, kaimanta, kaimarka, manta, pusha, kuna, karka, teatro municipal, pichaimami, rirka, imanaya, ningapa, chayarka, y hipamanka, ña, kaiman, mami, kaiman, mishamurka, y kaipimi, chaishina, kai semana, tukui, ima, rurashka, kunata, rixi, chishka. Chasnami, Rafael Correa, yacta, pushaka, semana, semana, tukui, ima, tiashka, kunata, rixi, chin, y chasnami, archidona, picarka, archidona, pimikarka. Shinaka, taita, kuna, mama, kuna, shamuk, semanami, kutin, yata, shuk, yakta, manta, chaishina, ima, tiashka, kunata, riksi, chingapa, chaishina, tanda, nakushun. Taita, kuna, mama, kuna, wambra, kuna, kuisa, kuna, wawa, kuna, la taita, la mama, la churi, la wawa, la ushi, hatun, taita, hatun, mama, hatuku, kuna. Sábado, kaman, sábado, kaman, hakuchi, hakuchi, let's go, let's go, jadebra, jadebra, arrivederci, gracias, mille. Masi, casi las 2 de la tarde. Tenemos que bajar el enlace máximo 1 de la tarde. Hay que hacer ese esfuerzo, Secom. Por favor. Y eso que hay material que no informé. Videos que no pasé, etc. Tenemos que hacer ese esfuerzo. Demasiado. Hasta las 2 de la tarde. Pero pese a eso, pese a la lluvia, miles de personas aquí presentes. Dios les pague, compañeros. A prepararnos. Las movilizaciones seguirán. Es parte de la estrategia de esta gente para desgastarnos, para quitarnos la alegría. Van a hacer un paro nacional el 13 de agosto. Como respuesta, el 13 de agosto, con infinito amor por la patria, a trabajar con mucho más ahínco, con mucho más entrega, con mucho más esfuerzo, compañeros. ¡Viva Archidona! ¡Viva Napo! ¡Viva nuestra Amazonía! Y hasta la victoria siempre, compatriotas. Naciste y nunca tuviste un pan que comer, por todos los que